Los jesuitas, la compañía de Jesús y la traición a la Iglesia Católica. Malachi Martín. Traducción de M. José Buxo Dulce Montesinos. La guerra. Existe un estado de guerra entre el papado y la orden religiosa de los jesuitas, la compañía de Jesús, para dar a esta su nombre oficial. La contienda entraña el cambio más ponzoñoso que se ha dado entre los clérigos católicos en el curso de los últimos mil años como ocurre con todos los acontecimientos importantes de la Iglesia Católica Romana, afecta a los intereses, vidas y destinos de millones de hombres y mujeres corrientes. A la manera de otros enfrentamientos de nuestra época, los jesuitas no se han declarado hostiles al papado. Aunque las primeras escaramuzas comenzaron en el decenio de 1960, tardaron en conocerse los efectos de la continuada lucha, los cuales llegaron a tener gran importancia. Como quiera que los jefes del ejército eran los superiores de la orden, fue cosa sencilla situar hombres de sus mismas ideas en los cargos directivos de los órganos de poder, autoridad y comunicación dentro de la organización. Una vez lograda tal cosa, la gran masa de los jesuitas tuvo poco que decir en las decisiones extraordinarias que habrían de tomarse. En su momento, hubo rumores y augurios en torno a lo que sucedía. Se está produciendo un golpe de Estado escribió un jesuita, al contemplar atónito, la facilidad con que está practicándose la disolución del orden establecido, en la compañía de Jesús. En ese momento, nos hallábamos ya en los años 70, la guerra llevaba en curso casi un decenio, y semejantes alarmas eran de escasa efectividad. Pero, dada la obediencia estricta de los jesuitas, elemento mítico y probado por el tiempo dentro de la antigua estructura, que encontraron útil los nuevos dirigentes al tratar con los discrepantes de sus extrañas e insólitas actividades, al grueso de la orden no se le dio otra opción que seguir los cambios. He aquí las palabras de otro jesuita, nos retorcieron la compañía de Jesús debajo de nuestros pies, y, la, convirtieron en una entidad monstruosa utilizando el disfraz de propósitos encomiables. Puestas las cosas así, uno podría sentirse inclinado a pensar, suponiendo que exista un problema entre el papado de Roma y los jesuitas. ¿Cuál puede ser su gravedad? Llamémosle una guerra, si os parece. Pero, en realidad, no será otra simple reyerta en el seno de la Iglesia Católica Romana. En un mundo que está siempre moviéndose a tientas en el umbral de su aniquilación, y en el cual la mitad de la población se muere de hambre mientras la otra mitad se encuentra ahogándose en el fango por alguna especie de injusticia, qué importancia puede tener una discusión teológica. ¿Acaso la misma que averiguar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? La realidad es que no se trata de una querella por pequeños detalles, ni siquiera una escisión teológica entre el papado y los jesuitas que interese solo a los estudiosos, a los clérigos y a los fieles. Como es sabido, tanto las decisiones del papado como las de la compañía de Jesús, tienen efectos que van mucho más allá de los confines de la Iglesia Católica Romana, y sobrepasan el cerca del millar de millones de hombres y mujeres católicos que hay en el mundo. Casi todo lo que ocurre en esta guerra incide, directa e inmediatamente, en las discordias principales que desgarran a cualquier nación y pueblo de la Tierra. Se encuentra, por ejemplo, en el núcleo de la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética gravita ahora mismo sobre la suerte mísera o feliz de 350 millones de personas de Latinoamérica. Afecta al código moral público del profundo cambio que hay en curso, y al consenso nacional del pueblo norteamericano, a la inminente preponderancia en los asuntos de la humanidad de la República Popular China, a la frágil persistencia de una Europa Occidental libre, a la seguridad de Israel, a la esperanza todavía precaria de que sobreviva una África negra recién nacida. Todas estas cosas, que pueden parecer inconexas, no solo se hallan conectadas entre sí, sino que están y estarán hondamente influidas por las oscilaciones y el resultado de la colisión global entre el papado y la compañía de Jesús. Todas las guerras giran sobre el poder. En la guerra entre el papado y la compañía, el poder fluye a lo largo de dos cuestiones fundamentales y concretas. La primera es la autoridad. ¿Quién manda en la Iglesia Católica Romana de alcance mundial? ¿Quién establece la ley sobre lo que deben creer los católicos romanos y lo que deben practicar? La segunda cuestión es la finalidad, ¿cuál es el objetivo de la Iglesia Católica Romana en este mundo? Para el papado, las respuestas a ambas preguntas están claras y son bien sabidas. La autoridad para mandar y enseñar desciende a través de su estructura jerárquica desde el papa a los obispos, los sacerdotes y los laicos. Y la única finalidad de la Iglesia en este mundo consiste en asegurar que todo individuo posea los medios para alcanzar, después de su muerte, la vida eterna con Dios. Se trata de una finalidad exclusivamente sobrenatural. Para muchos jesuitas, a su vez, la autoridad centralizada, la estructura de mando a través de la cual se ejerce y su finalidad son hoy inaceptables. Las prerrogativas tradicionales del presente, Papa, Juan Pablo XI, o de cualquier Papa, son objetables. En lugar de la iglesia jerárquica, están proponiéndose llegar a una iglesia compuesta de comunidades pequeñas y autónomas, el pueblo de Dios, como se las conoce colectivamente, o, el pueblo de la iglesia, todas ellas asociadas de modo libre, solamente por la fe pero no en absoluto por una sola autoridad centralizante como pretende ser la del papado. En lugar de la finalidad sobrenatural de la Iglesia tradicional, la Compañía de Jesús ha situado la lucha aquí y ahora por la liberación de una clase de hombres y mujeres de nuestra sociedad de hoy, los millones de personas que padecen injusticia social, económica y política. La forma de hablar acerca de esta lucha de clases constituye una cuestión importante y delicada para los jesuitas. La nueva misión de la compañía, ¿por qué se trata de esto? Nada menos, lo sitúa de súbito en una alianza fáctica y en algunos casos voluntaria, con los marxistas en su lucha de clases. El propósito de ambos es establecer un sistema político-social que afecta a las economías de las naciones mediante una redistribución global de los recursos y bienes de la tierra. Y, mientras tanto, alterar los presentes sistemas de gobierno en boga entre las. Naciones. Sin embargo, no le sería provechoso a la compañía presentarse diciendo estas cosas como tema de su política institucional. Significaría perder la guerra antes de que las tropas estuvieran siquiera desplegadas por completo. Para revestir la realidad, la expresión habitual entre los jesuitas y otros que dentro de la Iglesia simpatizan con esta nueva misión, es una frase sacada del contexto del documento emitido en Medellín, Colombia, en 1976 por una conferencia de obispos católicos. Ejercer una opción preferencial en favor de los pobres y los oprimidos. Nada de lo que llevamos dicho entraña que la Compañía de Jesús se haya vuelto oficialmente marxista en ningún momento. No lo ha hecho. Sin embargo, el hecho concreto es que muchos jesuitas desean ver un cambio radical en el capitalismo democrático de Occidente en favor del socialismo el cual parece que saldrá inevitablemente con el olor mismo del comunismo totalitario. Y la realidad consiste también en que no faltan jesuitas aislados influyentes que se expresan habitualmente en favor de la nueva cruzada. Una breve miniatura de tres jesuitas, uno dedicado a la ciencia sociopolítica, un guerrillero apasionado y un formidable profesor de teología, Bosquejarán rápidamente el amplio arco de ámbito totalizador que caracteriza el esfuerzo moderno de los jesuitas para ganar esta guerra. El primero, Arthur F. M. Gobern, siglo J, es un apologista destacado y convencido del nuevo anticapitalismo jesuita. En 1980 publicó un libro acerca de esta cuestión, Marxism, An American Christian Perspective, y en muchas ocasiones ha exteriorizado claramente su modo de pensar. En esencia, Bovern dice que el marxismo era y es una crítica social, pura y simple. Marx solo se proponía hacernos pensar con más claridad acerca de los medios de producción, de cómo la gente produce, y de los medios de distribución, de las personas que poseen y controlan los medios de producción. Respecto a estas cosas, no puede refutarse al marxismo como, no verdadero. Fueron en Helsing Lenin quienes añadieron los ingredientes desagradables del materialismo científico y el ateísmo. Ustedes solo tienen que leer los escritos inéditos del joven Marx para darse cuenta, de su faceta más humanística. Por consiguiente, concluye Gobern, debemos diferenciar la crítica social de Marx, que es acertada, de esos elementos extraños. Podemos aceptar su concepto de lucha de clases. ¿Por qué existe? Significa revolución, pero revolución no quiere decir violencia. Representa que hemos de tener una nueva forma de sociedad que no sea el capitalismo democrático tal como lo conocemos. Gobern ve en Jesús, tal como lo describe el Evangelio de San Lucas, el prototipo del revolucionario. Es, un Evangelio social, dice, que cita cómo Jesús apoya su causa he venido a predicar la buena nueva a los pobres, a libertar a los oprimidos, a redimir a los cautivos. Mirad, añade Gobern, cuántas veces habla Jesús de la pobreza, se identifica con los pobres, critica a las gentes que imponen cargas a los desfavorecidos. Por tanto, está claro que Jesús reconoció la lucha de clases y avaló la revolución. Consciente o inconscientemente, como la mayoría de los jesuitas modernos y muchos activistas católicos, Goberna ha dejado de lado 14 siglos de sustanciosa interpretación católica de la Biblia. Ha reinterpretado el Evangelio y la misión salvadora del Hijo de Dios en un sentido económico, relacionado con este mundo, en una forma no sobrenatural, no católica. Todo lo demás sigue por sí solo. Como quiera que la nueva forma de sociedad no puede ser. El capitalismo democrático tal como lo conocemos, los Estados Unidos, en su calidad de líder y exponente máximo de dicho capitalismo democrático, vienen a situarse en el centro del escenario. Ciertamente, en una fase tan temprana de la guerra como el decenio de 1960, cuando los jesuitas de los Estados Unidos elaboraron un documento acerca del, proyecto jesuita de liderazgo nacional, su working paper fue explícito acerca de la intención que tenía de cambiar la estructura fundamental de Norteamérica apartándola de la propia de una democracia capitalista. Nosotros, como jesuitas, debemos reconocer que participamos en muchas estructuras pecaminosas de la sociedad norteamericana. Por consiguiente, corremos el riesgo de pecar a menos que nos esforcemos en cambiar eso. De la misma manera que una golondrina no hace verano, tampoco un govern ni siquiera un proyecto jesuita de liderazgo nacional puede hacer una guerra. Dejando a un lado su programa declarado, en todos los sentidos prácticos, la Compañía de Jesús está institucionalmente comprometida en esta lucha de clases. Su mensaje procede hoy de mil distintas fuentes situadas entre clérigos y teólogos que viven en los países de capitalismo democrático. Está entronizada en una teología totalmente nueva, la Teología de la Liberación, cuyo manual fue escrito por un jesuita peruano, el padre Gustavo Gutiérrez, y cuya galería de personajes incluye a un notable número de jesuitas latinoamericanos destacados, como John Sobrino, Juan Luis II y Femando Cardenal. Sus nombres no son escuchados en cada casa norteamericana, a la hora de las noticias de la noche, pero son personas de influencia internacional muy significativa para las Américas y para Europa. Aun cuando el movimiento haya sido global desde el comienzo, fue sobre todo en la América Española donde la extraña alianza entre los jesuitas y el marxismo empezó a tener importancia práctica. Allí, esta nueva misión jesuítica, comprometiendo nada menos que la transformación de la imagen sociopolítica de Occidente, se implicó en la vida de las gentes con mayor profundidad de la que habían previsto govern y otros teóricos como él. Rápidamente, Docenas de jesuitas comenzaron a trabajar, con la pasión y el celo que han sido siempre típicos en ellos, por el éxito de los andinocomunistas de Nicaragua, y cuando los sandinistas llegaron al poder, aquellos mismos jesuitas ocuparon lugares culminantes del gobierno central y atrajeron a otros para que se sumaran en varios niveles regionales. Al propio tiempo, en otros países centroamericanos, los jesuitas no solo participaron en el entrenamiento guerrillero de cuadros marxistas, Sino que algunos se convirtieron ellos mismos en guerrilleros. Excitados por el idealismo que veían en la teología de la liberación y animados por la independencia inherente a la nueva idea de iglesia como grupo de comunidades autónomas, muchos jesuitas decidieron que todo estaba permitido, incluso exhortado, en tanto que fomentase el concepto de la nueva, iglesia del pueblo. Tales hombres eran el sueño y el ideal de los teólogos de la liberación propiamente dichos. Para ellos eran los luchadores, los técnicos, quienes sacaban la teología de la liberación de la teoría para ponerla en lo que ellos llamaban praxis, la preparación de la revolución del pueblo para la liberación económica y política. Desde esta praxis, los teólogos de la liberación insistían, de, abajo, de las gentes del pueblo, vendría la teología verdadera que sustituiría a la antigua, impuesta autocráticamente, desde arriba, por la jerarquía de la iglesia romana. El segundo nombre en el arco del nuevo esfuerzo jesuita es Francis Carney, siglo J, un hombre que ha sido el prototipo de la praxis, quizás el más difundido, si no el más famoso e influyente de todos los teólogos modernos jesuitas de la liberación. Carney nació en Chicago, y allí se educó. En su provincia, recibió preparación para ser jesuita y, a su término, se presentó voluntario para trabajar en América Central, a donde fue enviado en 1961. Se sintió tan ligado a su compromiso que se hizo ciudadano hondureño. En el curso de los años, Carney bebió la teología de la liberación como un vino añejo. Se le conoció como adalid de los pobres y crítico acervo, incansable, inmisericorde, de los gobiernos y los ejércitos, en particular los establecidos en Honduras. Su nombre y actividades eran conocidos y estaban asociados con las guerrillas instaladas en la selva. Ni siquiera cuando las autoridades del ejército hondureño pusieron precio a su cabeza, los superiores jesuitas se movieron en absoluto para frenar las conexiones de Carney con la guerrilla. Ciertamente, Carney era solo uno de los varios jesuitas que, en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, estaban siguiendo el mismo camino con la bendición de sus superiores romanos y del país. Sentado feliz en una champa desvencijada, de sucio suelo en la ciudad nicaragüense de Limay, donde había buscado refugio temporal de la guerra de guerrillas hondureña, el jesuita Carney, acababa, a sus 47 años, de escribir su autobiografía a la luz de una vela. Era el 6 de marzo de 1971. En aquel momento, había pasado ya diez años de penalidades y trabajo en la América Central, y le quedaban unos doce años más de vida. Él, Padre Lupe, como le llamaban afectuosamente los indios, explicaba al mundo cómo había deducido los tres axiomas o verdades básicas de la teología de la liberación de los escritos de su compañero en la orden Juan Luis II. Es una lectura lúgubre y entristecedora. El libro de segundo, La Gracia y la Condición Humana, mostró a Carney que, todo es sobrenatural en este mundo. Su otro libro, Los Sacramentos, hoy, reveló al padre Lupe que, la humanidad está evolucionando hacia una idea más correcta de Dios. Y evolución y culpa le enseñó que, la dialéctica revolucionaria tiene que superar el pecado de conservadurismo de la Iglesia. Con el más melancólico de los cariños, Lupe había ya escrito a su familia en los Estados Unidos para informarles de lo que iba a hacer. La carta está reproducida en su autobiografía. Tenía que compartir la revolución con sus queridos campesinos hondureños, porque, según escribía, no puedo soportar vivir con vosotros dentro de vuestro sistema de vida. El capitalismo, decía, en cuyos pecados todos los norteamericanos están sumergidos, era un mal tan repugnante como se consideraba el comunismo. Solamente la revolución armada podía erradicar el capitalismo y el imperialismo transnacional de Centroamérica. Ser cristiano es ser revolucionario. Nosotros, los cristianos-marxistas, tendremos que combatir codo con codo en Centroamérica con los marxistas que no creen en Dios, para formar una nueva sociedad socialista, un modelo centroamericano puro. Embriagado coriel el idealismo, cargado de ignorancia de los teólogos de la liberación, este jesuita llegó a la creencia de que, un marxista no es dogmático, sino dialéctico. Un cristiano no condena dogmáticamente a nadie, sino que respeta las creencias de los demás. Un cristiano anticomunista dogmático no es un verdadero cristiano, y un marxista anticristiano no es un verdadero marxista. Después de haber revestido la dura realidad del marxismo, tal como se ha conocido históricamente, de una grácil magia carente de toda base en la realidad tridimensional, Carney bosquejó para su familia su modelo centroamericano puro, sin ser ni comunista ni capitalista. El nuevo socialismo será una hermandad de los hombres y mujeres de todo el mundo y también una sociedad sin clases. Hablando teológicamente, el universo del hombre es una evolución dialéctica hacia el reino de Dios. Aun cuando todo el mundo, Respete las creencias de los demás, Carney pudo permitirse ser más franco que en Goberna al reconocer que dialéctico significa conflictivo, progresando merced a una serie de luchas entre gentes de ideologías contradictorias. En realidad, Carney se había convencido de que la finalidad de la lucha dialéctica era superar el pecado de conservadurismo, que es el pecado peculiar de la Iglesia católica romana. El plan auténtico de Dios para la evolución del mundo y la sociedad humana se desplegaría en forma de conflicto y de revolución armada. El cambio propiciado de este modo sería completo, y se efectuaría de una sola vez, un cambio cultural espiritual, y también un cambio económico-social-político. Carney terminaba su autobiografía con una exhortación a cuantos creían en Cristo desprendeos de todos los prejuicios injustos y anticristianos que tenéis contra la revolución armada, el socialismo, el marxismo y el comunismo. No existe tercera vía entre ser un cristiano y ser un revolucionario. Esta fue su exhortación definitiva en favor de la praxis. Más adelante, en aquella primavera de 1971, con el acuerdo de sus superiores, Carney volvió a cruzar ilegalmente la frontera de Honduras para participar en la vida de golpes de mano y fugas de un comando guerrillero. Fue el comienzo de doce años de praxis con las armas en la mano en pro del conflicto dialéctico, que estimaba como clave del futuro del catolicismo. De acuerdo con su superior provincial, el padre Jerez, que se hallaba entonces bajo cierta presión de Roma y del Vaticano, el padre Carney abandonó finalmente su pertenencia a los jesuitas. El acuerdo a que llegó con Jerez y los que estaban por encima de él, fue que podría retornar a la congregación una vez hubiera acabado la contienda. La compañía, después de todo, era un simple convencionalismo. En un mundo donde todo era ya sobrenatural, como el padre Lupe escribió que le parecía, no había lugar para norma alguna de tipo concreto, ni tampoco quedaba sitio para una iglesia romana infalible y autoritaria. La Iglesia era simplemente una parte de la humanidad, al mismo nivel que está en su relación con Dios, que aprendía como aprenden todos los hombres, y se movía junto con la población humana hacia el logro de la utopía en la tierra. Me causa dolor, escribió Carney, pero quiero ser franco y no perjudicar a los jesuitas uniéndome a las guerrillas como un fugitivo desobediente de la compañía, obligándola a expulsarme. Tal como se ha visto con otros que han venido después de él, Carney no tenía que haberse preocupado por la desobediencia o la expulsión. De todos modos, aunque el padre Lupe no había conservado los rudimentos de su fe católica, mantenía por lo menos la viveza y la capacidad para tomar una decisión concreta. En septiembre de 1983, la unidad de comandos de Carney, compuesta por 90 hombres, fue borrada del mapa en una batalla con las tropas hondureñas de su antiguo enemigo el general Gustavo Álvarez Martínez, al cual había denunciado en público. Algunos de aquellos hombres sobrevivieron, y fueron hechos prisioneros y echados en un foso rectangular en la selva, detrás del campamento militar hondureño de Nueva Palestina. Era Carney uno de esos hombres. Nadie ha podido aclararlo nunca. Está muerto. Es lo más probable. De agotamiento. Por lo menos, de agotamiento. Fue interrogado. Seguramente. Torturado. Cabe pensar que sí. Pasó hambre. Es lo más lógico. Está vivo todavía y prisionero en algún lugar de la selva. No parece posible, pero no se han dado nunca noticias definitivas sobre ello. Así es esta clase de guerra no se trata ni remotamente del número de ángeles que pueden bailar en la cabeza de un alfiler. es una lucha en la cual se derrama sangre regularmente y en gran cantidad. los sacerdotes como carney no son raras excepciones. sin duda no todos escriben testamentos de su conversión a la violencia revolucionaria para que el mundo los lea y no todos han llegado tan lejos como para llevar la vida de combatientes de comando. Pero en los muchos y diversos papeles que representan en el escenario puramente político del mundo, todos y cada uno de los hombres como James Carney, son esenciales para el éxito de la compañía en su guerra contra el papado. El hecho vital para los jesuitas es ahora que nuestro mundo bipolar gira inexorablemente en torno del marxismo-leninismo soviético y el capitalismo de estilo occidental. El único combate que parece importarle a la compañía de Jesús en este último cuarto del siglo XX es el que se desarrolla entre ambas esferas de influencia. Y, aunque la compañía, en sí, no sea oficialmente marxista, es un hecho que los jesuitas sueltos que han sido y son marxistas declarados, porque el padre Lupe no estaba solo ni siquiera en esto, no son expulsados por tal razón de la compañía ni se les hace objeto de censura o de silenciamiento. Más bien se realizan los mayores esfuerzos para protegerlos de ataques. Tan clamoroso se ha hecho este elemento que no hace mucho, cuando el Papa Juan Pablo II conoció a un jesuita indio que, según descubrió, no era marxista, exclamó sorprendido, así pues, no sois todos marxistas. La guerra entre el papado y los jesuitas parece, por tanto, ser de naturaleza política. Y en cierto sentido lo es. Pero entender, como hacen muchos jesuitas de la nueva misión, que su guerra contra el papado empieza y acaba con el enfrentamiento marxista capitalista por el poder, autoridad y dominación en el mundo, sería confundir los síntomas de putrefacción de la compañía con la condición básica que permite que aquellos síntomas progresen y se multipliquen. Porque la guerra que han escogido librar no solo acontece en el plano de la geopolítica, es también y sobre todo, una guerra acerca de la cuestión de la existencia misma del espíritu como dimensión básica del mundo de los hombres y las mujeres. Versa acerca de lo sobrenatural como elemento que nos hace humanos a cada uno de nosotros y que define nuestra existencia y nuestro mundo. A este aspecto, los nuevos conceptos jesuitas concernientes a la autoridad en la iglesia y a la finalidad de esta en el mundo representan un trastrueque de la más profunda especie. Para la compañía de Jesús, la autoridad última en materias de fe y moralidad ya no está en la Iglesia Católica Romana, con su papado y su jerarquía universal, sino en, el pueblo de Dios. Los resultados de esta modificación son que, hasta la fecha, no hay un solo dogma importante o una ley moral principal del catolicismo romano que no haya sido desafiado o impugnado por jesuitas individuales, comenzando por los de más alto rango y más distinguida calificación. Debido a las más diversas razones ellos han sido imitados y secundados por miríadas de grupos, tanto católicos como no católicos, a la hora de respaldar a esa nueva iglesia, el pueblo de Dios, en contra de la Iglesia Católica Romana jerárquica. Pero son los jesuitas quienes han abierto el camino y han establecido los más altos y continuados ejemplos en esta actitud modificada acerca del Romano Pontífice y los dogmas de Roma. Karl Raner, siglo J Profesor de teología, es el tercer nombre dentro del arco del nuevo esfuerzo jesuítico. Ha sido aceptado y homenajeado como el más grande teólogo jesuita del último siglo. En esta guerra, Raner llevó una vida de esfuerzo, con cuidado al principio, pero que se iba haciendo más estridentemente a medida que pasaba el tiempo, para cambiar la fe católica. Mientras Raner no trabajó en áreas solitarias, su categoría, su temerario atrevimiento y su éxito le señalaron como dirigente de lo que podría describirse como manada de lobos de teólogos católicos que desde 1965 han lacerado y desgarrado no solo los flancos, sino la misma sustancia del catolicismo. Raner era tan diferente de su compañero de orden James Carney como el frío lo es del calor. El contraste entre ambos es la mejor ilustración del viejo dicho de que una idea puede encender un infierno llameante en el corazón de algunos hombres y explotar en el cerebro de otros. Carney era un hombre de acción impulsivo y apasionado, en tanto que Raner era un intelectual mediativo, reflexivo, quieto. El primero podía escribir, sin lógica pero con emoción, para justificar sus acciones ante los ojos de su familia y luego contar solo con su amor para que le aceptasen como era. En cambio, Raner escribía, daba conferencias y conversaba con sutil lógica y mente impasible para desmontar los principios más caramente mantenidos en la fe de sus lectores y oyentes. Carney se sublevaba contra la injusticia, se levantaba frente a la opresión, se lamentaba con pena de la miseria humana. Su munición y sus armas no sólo eran balas y fusiles, sino su profunda compasión su cólera contra la injusticia y su negativa congénita a prestarse al más leve compromiso. Su corazón, dentro de su abrumadora agonía, guiaba su entendimiento. Raner, por su parte, dirigió la artillería pesada de su lógica y su vasta reputación como teólogo contra la autoridad sacrosanta de los papas. Escogió como blancos las fórmulas de creencias largamente aceptadas e inmemoriales. Tenía armas distintas a las de Carney la mente más aguda que darse pueda, una cultura verdaderamente enciclopédica, un humor acervo y siempre despierto y una arrogancia intelectual indomable. No toleraré nunca la injusticia, tenía como lema Carney. No quiero servir, era el de Raner. En un momento crítico y penoso de la historia moderna del pontificado, a propósito de la contracepción, Raner rehusó paladinamente defender tanto la doctrina católica como al sumo pontífice que pedía a los jesuitas, como hombres del papa, que le ayudasen en su desesperación. Lo propio ocurría virtualmente con todos los demás dogmas y normas de la Iglesia Católica que Raner había jurado respaldar. Sin embargo, su palabra parecía tan correcta que muchos la tomaron por más autorizada que la de tres papas sucesivos cuando se trató de interpretar la doctrina moral de la Iglesia Católica. El propio Raner realizó grandes esfuerzos para cumplir este papel de profeta moderno. Mientras viajaba por Europa y las Américas ataviado con sus correctos trajes de hombre de negocios, se mostraba incansable en sus hirientes y sarcásticas críticas contra el papado y la autoridad de, de Roma. En su libro, La Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual, el último que escribió antes de su muerte, en 1984, Ranner hizo la presentación más elocuente y explícita que jamás se hiciera de lo que se entendía por nueva actitud jesuítica acerca del papado y de los dogmas definidos por la Iglesia. En colaboración con un colega de su misma orden, Heinrich Fries, y con el imprimatur de sus superiores jesuitas, Ranner efectuó una propuesta devastadora y ofensiva para Roma. Dijo que, a fin de lograr la unidad cristiana, era necesario desechar toda insistencia sobre la infalibilidad papal como dogma y dejar de hacer hincapié en todas las demás creencias referentes al romano pontífice y al catolicismo romano que habían sido propuestas y definidas por los papas desde el siglo I. Ranner proponía que la Iglesia Católica tomase oficialmente el entero conjunto de normas referentes a la fe y la moral que había desarrollado y enseñado durante 16 siglos y las desenganchase de la vida cotidiana. El matrimonio la homosexualidad, la ética de los negocios, la libertad humana, la piedad, cada esfera de la existencia humana, tenía que ser echada a la deriva de las corrientes cambiantes de la redefinición. Porque lo que la Iglesia había definido como básico y obligatorio para la conducta de los católicos, se convertiría, según el plan de Raner, en optativo. La integridad de la persona de Cristo, el significado y valor de los siete sacramentos, la existencia del cielo y el infierno, el carácter divino de la autoridad de los obispos, la veracidad de la Biblia, el primado e infalibilidad del Papa, el carácter del sacerdocio, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, Madre del Señor, todo esto se echaba a la rebatiña ecuménica. Por encima y además de todo esto, empero, quedaban los principales objetivos de Raner, los bloques de piedra que cerraban el paso la autoridad pontificia que él quería desmantelar y la Iglesia Católica Romana que él quería reducir a una expresión idiosincrática más del mensaje de Cristo. En otras palabras, la autoridad práctica y la finalidad espiritual de la Iglesia, que son siempre las cuestiones de fondo en la guerra entre el papado y los jesuitas, quedarían rechazadas y sustituidas por la especie de autoridad y la misión materialista que pudieran estar de moda. En el plano personal, es razonable suponer un hundimiento total de la fe católica en Raner. Pero no se trata tanto del alma de Raner como de la influencia práctica que él y otros muchos teólogos de mentalidad semejante tienen en la vida tal como se vive en nuestro mundo. Decir que Raner, y Fries como colaborador, estaban expresando solamente el sentimiento antipapal que era corriente entre los teólogos católicos hacia 1984, Equivale a callarse la mitad de las desgracias creadas por él. Ranner, ocupado en enseñar teología en una prestigiosa universidad jesuítica durante la mayor parte de su vida, se convirtió, con el curso de los años, en un emblema de sabiduría teológica y de buen juicio para millares de personas que a su vez son ahora sacerdotes, profesores y escritores con autoridad, influencia y prestigio propios. Se suele creer que semejante labor se desarrolla en torres de marfil. Pero hombres como Karl Ranner han ayudado vigorosamente a moldear el pensamiento y las costumbres de sacerdotes y obispos que están ahora situados en todos los niveles de los asuntos mundiales en todos los países. Y en tanto estén convencidos, incluso en un plano puramente personal, de que los Ranner de la Iglesia tienen razón y que el papado está equivocado no existe ninguna posibilidad en absoluto de que el conflicto se quede en los límites de lo teórico. Por el contrario, alcanza hasta las zonas más profundas del pensamiento, a creencias y sentimientos de millones de personas, que se dejan arrastrar por el corazón, y por la influencia directa o indirecta de teólogos como Raner, hacia un mundo donde la naturaleza, el significado y la finalidad más entrañable de sus vidas corno cristianos son redefinidos dentro de un marco puramente racional y materialista. Sin un gigante como Karl Rahner, se duda de si la teología de la liberación haría algo más que crujir, vacilar y tambalearse, o de si un Francis Carney se habría mostrado tan poco riguroso respecto de los escritos de Juan Luis II. No obstante, Debe decirse que Raner no era un inventor ni los hombres de su generación se convirtieron en sus imitadores. Raner no fue quien inició el grandioso viraje teológico en la Compañía de Jesús ni en la Iglesia Católica. Su importancia no fue la de un innovador, sino la de un fiel y efectivo evangelista de una influencia perniciosa y destructiva que había estado difundiéndose a escondidas dentro de la Compañía durante decenios, antes de que él saliera a escena. Tanto si disertaba en Europa como si iba de un lado a otro del Atlántico, revestido del prestigio adquirido, inatacable en su autoridad, presentando siempre la imagen ingrata del materialista, dispuesto a cualquier enfrentamiento, sin respeto ante nadie, Raner era el adecuado abanderado del autocanibalismo católico. Enseñó a varias generaciones cómo consumir su fe mediante la lógica, el escepticismo y la desobediencia. Tan íntegra era su devoción al punto de vista antipapal y anticatólico. Que podría decirse que él se convirtió en su encarnación. Y tan efectivo fue Raner en mantener su categoría teológica dentro de su congregación, que otorgó a aquel punto de vista una respetabilidad nueva, tanto dentro como fuera de la compañía y de la iglesia. Ningún superior jesuita, ni en su país ni en Roma, le frenó jamás. Después de haber sido una prueba palpable de la extraña corrupción acaecida en el seno de la orden jesuítica, Raner murió como había vivido, en un aura de honor entre sus colegas y superiores. A pesar de sus diferencias, los tres hombres aquí bosquejados, el científico de la sociopolítica, el guerrillero entusiasta y el profesor de teología, tipifican exhaustivamente la aberración de la compañía. Es cierto que, en esta época, la compañía de Jesús no está sola en su guerra contra el papado. Ha sido imitada y secundada por muchos grupos, católicos y no católicos, religiosos y seglares, cada uno con sus propias razones para abrazar la idea de que una nueva iglesia, el pueblo de Dios, ha sustituido a la antigua iglesia católica romana jerárquica. Pero fueron los jesuitas quienes abrieron este camino. Fueron ellos quienes establecieron los más altos y continuados ejemplos de esta nueva actitud acerca del romano pontífice y los dogmas definidos por Roma, y son ellos quienes continúan trabajando en los límites más extremos de lo que solo cabría denominar como política religiosa. Y así fue como el presente padre general de la Compañía de Jesús, Piet Hans Kolbenbach, pudo presentarse ante los jesuitas que le eligieron como cabeza de la orden en 1983 el año en que James Francis Carney desapareció en una batalla en la selva y el año anterior a que Karl Ranner volviera a Dios, y prometerles con solemne confianza que, entre otras cosas, su tarea consistiría en asegurar la demanda de justicia elegida por los jesuitas y no apartarse de ella por las quejas gimientes de los papas. Cuando se habla de que la compañía de Jesús de hoy está en guerra con el papado, e incluso antes de que nos demos cuenta de cuán extraño y turbador viraje representa esto para un cuerpo de hombres que deben la mayor parte de la fama que tienen a sus logros y su reputación como los hombres del Papa, no debemos pensar que esta orden religiosa de los jesuitas sea simplemente una organización humana más. Semejantes organizaciones tienen su auge, su declive, se fosilizan y a la postre desaparecen. La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por un vasco oscuro llamado Íñigo de Loyola, más conocido por Ignacio de Loyola. Los jesuitas de Íñigo no pueden ser situados a la par de cualquier otra organización, por la sencilla razón de que no conocemos ninguna organización, aislada, que haya superado a los jesuitas en los innumerables servicios hechos a la familia humana, incluso por encima de los realizados al pontificado y a la Iglesia Católica Romana. Iñigo era un genio raro. Si Leonardo da Vinci, contemporáneo de Iñigo, hubiera diseñado una máquina, hasta en sus tomillos y clavijas, que hubiera resistido todas las pruebas del tiempo y las circunstancias cambiantes durante un periodo de 425 años, la máquina sólo se hubiera desbaratado a costa de destruir el diseño original, ello no constituiría una maravilla más grande que la compañía que ideó Iñigo. ¿Por qué? Tal como él la creó, el modelo del jesuitismo, su estructura funcional, su devoción al papado, su carácter y finalidades, la compañía ha resistido todas las pruebas del tiempo y las circunstancias excepto una, la perversión de la norma, papel y espíritu que él le asignó. De otro modo, habría quedado acreditada su extraordinaria durabilidad. Ni siquiera Tnigo pudo prever el casi milagro de la organización de su compañía. Su meteórico y brillante éxito y su influencia universal en el mundo de los hombres, donde él la fundó. Durante los 425 años siguientes, las decenas de millares que se sumaron a la compañía del niigo establecieron un récord que, en su categoría, continúa sin ser superado en la historia pasada o presente, tanto de servicios a la Iglesia romana como a la sociedad humana en general. Mirando hacia atrás, un líder genial del siglo XX, Lenin, equivocado pero lleno de admiración por aquella obra, afirmó al final de su vida que si él hubiera tenido doce hombres como aquellos primeros jesuitas, su comunismo se habría extendido por el mundo entero. Aunque escasos en número, los principios básicos que Íñigo estableció para su compañía fueron catalizadores poderosos. En cuanto los hombres de la organización consagraron sus energías a la tarea mundial de la Iglesia romana, promovieron un fenómeno singular dentro de la historia humana. El pensador alemán del siglo XVIII Novalis escribió, nunca había surgido colectividad parecida en el curso de la historia universal. Ni siquiera el antiguo Senado romano había establecido planes para la dominación del mundo con mayor certeza de éxito. Jamás había sido considerada con más amplio entendimiento la realización de una grandiosa idea. En todos los tiempos, esta compañía será un ejemplo para cualquier colectividad que sienta una apetencia entrañable de extensión infinita y duración eterna. Cuanto más universal sea vuestra obra, había dicho Iñigo, más divina resultará. Al cabo de treinta años de haber fundado la orden, los jesuitas estaban trabajando en todos los continentes y prácticamente todas las formas de apostolado y en el campo de la enseñanza. En el término de un siglo, los jesuitas eran una fuerza con la que había que contar en prácticamente todos los caminos vitales por los cuales los hombres buscan, y a veces obtienen, el poder y la gloria. No había continente al cual no hubieran llegado los jesuitas, no había lengua conocida que ellos no supieran o estudiaran, y en docenas de casos fomentaran, no existía rama de la educación y de la ciencia que no explorasen, ninguna tarea en las humanidades, las artes, la educación popular que no emprendiesen y que no efectuasen mejor que nadie no quedaba forma violenta de muerte que no hubieran desafiado los jesuitas eran ahorcados arrastrados y descuartizados en londres sus entrañas eran arrancadas en etiopía eran comidos vivos por los indios iroqueses en el canadá envenenados en alemania azotados hasta perecer en el oriente medio crucificados en tailandia matados de hambre en américa del sur decapitados en el Japón, ahogados en Madagascar, sometidos a bestialidades en la Unión Soviética. En aquellos primeros 400 años, dieron a la Iglesia 38 santos canonizados, 134 hombres virtuosos declarados beatos por la Iglesia Romana, 36 considerados, venerables, y 115 a los que se tenía por siervos de Dios. De estos, 243 fueron mártires, es decir, que recibieron la muerte por causa de sus creencias. Vivieron entre los mandarines chinos y se adaptaron a ellos, y lo propio ocurrió entre los indios norteamericanos, las brillantes cortes regias, de Europa, los brahmanes de la India, los campos escuela de la Irlanda Penitenciaria, los barcos de esclavos otomanos, los imanes y los ulemas islámicos, la dignidad y la sabiduría de los profesores de Oxford y las multiformes sociedades primitivas de la África subsahariana. Y dentro del largo catálogo de ofensas y calumnias que los hombres han elaborado con el fin de infamar a sus enemigos, no hubo palabras bastante insultante para aplicar a los jesuitas, por efecto de aquella fijación que tuvieron desde el primer momento en favor de otro de los principios del Ñigo, ser los hombres del Papa, precisamente los hombres del Papa. Thomas Carlyle escribió que el ñigo de Loyola era la fuente envenenada de donde han fluido todos los ríos de amargura que ahora inundan el mundo. Semejantes insultos han quedado entronizados en los idiomas de la humanidad. El Webster's New International Dictionary, después de haber dado el significado básico de jesuita como miembro de la orden, proporciona las acepciones negativas: persona dada a la intriga o la mistificación, persona astuta. Términos que son amplificados por el diccionario Dornseif, que expresa: persona de dos caras, falsa, insidiosa, enredona, pérfida, insincera, desprestigiada, deshonesta, mentirosa. Un proverbio francés afirma que, cuando se juntan dos jesuitas, con el diablo ya son tres. Un adagio español aconseja a la gente que no confíe su mujer a un fraile, ni su dinero a un jesuita. Los Enem, lugos perennes del Papado no han podido perdonar nunca al ñigo y a sus seguidores, en tanto estos permanecieron en su misión de servicio al Papa, cumpliendo aquel sagrado voto de obediencia, incluso a costa del infortunio y la muerte. Todo ello, conforme al expreso deseo del fundador, esperemos, escribió una vez, que la orden no llegue a estar a salvo de la hostilidad del mundo durante mucho tiempo. En realidad, este deseo ha sido cumplido. Porque los jesuitas eran en realidad hombres del Papa. Sus primeros objetivos principales fueron las nuevas iglesias protestantes que pululaban por toda Europa. Precisamente, la c2 cuestión vital que estaba en juego entre la Iglesia Católica y los líderes de la Revuelta Protestante (Lutero, Calvino, Enrique VIII de Inglaterra) era la autoridad del Romano Pontífice y el Primado, preeminente de su Iglesia Católica Romana. Los jesuitas llevaron la batalla a los territorios de los enemigos del Papa. Desarrollaron controversias públicas con reyes, debatieron en Universidad Day, Protestantes, predicaron en las encrucijadas y en los mercados. Se dirigieron a los senados municipales, adoctrinaron a los concilios de la Iglesia. Se infiltraron en territorios hostiles disfrazados y se movieron en la clandestinidad. Estuvieron en todas partes abrumando a sus contemporáneos con su brillantez, su ingenio, su crítica, su ciencia, su piedad. El tema constante que tenían era, el obispo de Roma es el sucesor del apóstol Pedro, sobre el cual Cristo fundó su iglesia. Esa iglesia es una jerarquía de obispos en comunión con el obispo de Roma. Cualquier otra institución eclesiástica es una herejía organizada, hija de Satanás. Todo el mundo se daba cuenta de la existencia de los jesuitas, en otras palabras, y todo el mundo sabía que eran obsesionados adalides de aquella autoridad y primado. Mientras fue vigoroso el ímpetu de los jesuitas contra los enemigos de Roma, su penetrante influencia en el catolicismo romano nunca ha sido igualada. Tuvieron el monopolio de la enseñanza en Europa durante más de 200 años y contaron a los famosos y a los infames entre sus alumnos de todo el mundo. Voltaire, Luis Buñuel, Fidel Castro y Alfred Hitchcock entre ellos. Remodelaron de veras la doctrina de la teología y la filosofía católicas, de modo que volviera a ser clara y asequible incluso para la nueva mentalidad de la época naciente y turbulenta. Proporcionaron nuevos medios para la práctica de la piedad popular. Hicieron adelantar el estudio del ascetismo, del misticismo y de la misionología proporcionaron nuevos modelos para la educación de los sacerdotes en los seminarios. Generaron, mediante su ejemplo y la inspiración dada por su propia orden, toda una familia nueva de órdenes religiosas. Fueron la primera corporación de estudiosos católicos que se hicieron preeminentes en las ciencias seculares, matemáticas, física, astronomía, arqueología, lingüística, biología, química, zoología, Paleografía, etnografía, genética. La lista de los inventos y los descubrimientos científicos efectuados por jesuitas llenó innumerables volúmenes en los campos más diversos: ingeniería mecánica, fuerza hidráulica, aeronáutica, oceanografía, hipnotismo, cristalografía, lingüística comparativa, teoría atómica, medicina interna, manchas solares, prótesis auditivas alfabetos para sordomudos, cartografía. La lista de la cual se extraen al azar estas muestras, aturde a la mente por los infinitos conocimientos. Sus manuales, libros de texto, tratados y estudios ganaron autoridad en todas las ramas de la ciencia católica y seglar. Fueron gigantes, pero con una sola finalidad, la defensa y propagación de la autoridad papal y de la doctrina del papa. No se limitaron a las ciencias sus sorprendentes energías y talentos. También hicieron suyo cualquier campo de las artes. En 1773, tenían 350 teatros en Europa, y los trabajos escénicos de los jesuitas fueron la base inicial del ballet moderno. Fundaron el primer teatro del continente norteamericano, en Quebec, en 1640. Enseñaron a Francia a hacer porcelana. Trajeron de nuevo a Europa la primera noticia que los occidentales habían tenido de las culturas china e india. Tradujeron los Vedas sánscritos. Incluso las chino y series de la época rococó fueron extraídas de las publicaciones jesuíticas chinas. La sombrilla, la vainilla, el ruibarbo, la camelia y la quinina fueron innovaciones jesuíticas en Europa. Las hazañas de los jesuitas como exploradores y misioneros en el extremo oriente superaron a los sueños más atrevidos de sus contemporáneos y constituyen una epopeya que suena casi a mágica. Nombres de jesuitas estarán perennemente vinculados a lugares que para la mayoría de nosotros son puro vocabulario fantástico: Cambaluc, Katay, Sarkand, Srinagar, Cholagram, Chomapang, Manasarovar, Kokonor y el prolongado salto que se entraña en el nombre de Chomolongmo, conocido por nosotros como Monte Everest. Antes de que se cumpliese un siglo de la fundación de la compañía, los jesuitas fueron los primeros europeos que penetran en el Tíbet y pasaron luego a China. El padre jesuita Matteo Ricci fue la primera persona que demostró que el Catay de Marco Polo era idéntico a China y no un país diferente. En 1626, el padre Antonio Andrade y el hermano Manuel Marquís abrieron la primera iglesia católica en el Tíbet a orillas del río Sutlej, en el reino de Guje, en Saparang. El hermano Benito de Goes está enterrado en el extremo noroccidental de la Gran Muralla de China. La tumba del hermano Manuel Marquís está en Keimet, cúspide de la cordillera de Zaskar, que domina el paso de Mana, en el Tíbet occidental. Donde el buen jesuita murió en 1647, después de un largo encarcelamiento en el puesto fronterizo. Otros jesuitas, austríacos y belgas, fueron los primeros europeos que alcanzaron Lhasa, el 8 de octubre de 1661, y contemplaron la construcción del Palacio del Potala, para el Dalai Lama Chenresik. El padre Grueber, austríaco, fue el primero en determinar acertadamente la posición del Lhasa, en los 29 grados 6 minutos de latitud norte. Su labor y la de sus compañeros fue continuada por una serie de distinguidos tibetólogos jesuitas, que elaboraron diccionarios, estudios del idioma, mapas, investigaciones geológicas y tratados teológicos. Sus tumbas, como las de Benito de Goes y Manuel Marquis, Puntúan un área que era tan remota y prohibida para sus contemporáneos como sigue siendo para nosotros la otra cara de la luna. Esos hombres, y sus colegas en otros lugares, no fueron solamente los solitarios y los valientes, ensalzados en un drama escénico de los años 40. No tuvieron las mentes trastornadas por las dimensiones de la pobreza religiosa y de la pobreza económica, como les ha ocurrido a muchos jesuitas en los decenios finales de este siglo no tenían por objetivo un propósito mundano y nebuloso como, la íntegra liberación del individuo humano. Eran gigantes que, hablando dentro de las proporciones, emularon las posteriores hazañas de Scott y Peary en los polos, de Hillary en el Everest y de los primeros astronautas en el espacio y en la luna. Pero, por encima de esto, fueron misioneros jesuitas obedientes a la voz del romano pontífice. Vivían y trabajaban y morían siendo fieles a él, porque representaba al apóstol Pedro, el cual simbolizaba a Cristo, en el que creían como Salvador. En el apogeo de sus esfuerzos, 200 años después de su fundación, los jesuitas tenían una participación formativa y decisiva en la educación y ciencia de prácticamente todos los países de Europa y América Latina. Ejercían un importante papel en cualquier alianza política de Europa, ocupaban un lugar influyente ante cada gobierno, poseían una gran capacidad de consejo ante los hombres relevantes y las mujeres poderosas. Jesuita era el primer occidental que frecuentó la corte del Gran Mogol. Otro fue el primero en ser declarado funcionario mandarín en el Palacio Imperial de Pekín. La lista de los grandes de la historia asistidos por Jesuita se extiende páginas y páginas. Oliver Cromwell, Felipe II de España, Luis XIV de Francia, Catalina la Grande, el Cardenal Richelieu, la reina Cristina de Suecia, María Estuardo, Napoleón, Washington, Garibaldi, Mussolini, Chiang Kai-shek. Los jesuitas redactaron tratados, negociaron convenios de paz, mediaron entre ejércitos combatientes, concertaron bodas regias, emprendieron misiones arriesgadas de rescate, vivieron en lugares hostiles como agentes clandestinos de la Santa Sede. Se hicieron pasar por criadores de cerdos en Irlanda. Bazaris en Persia, hombres de negocios en Prusia, payasos en Inglaterra, comerciantes marítimos en Indonesia, mendigos en Calcuta. Esbamis en Bombay. No había cosa en parte alguna del mundo que no. Estuvieran dispuestos a emprender, como decían, a mayor gloria de Dios, y en obediencia al Papa de Roma. Estaban en todo país europeo, africano, asiático o americano donde fuera posible la más leve germinación del catolicismo. Su influencia estaba dedicada al desarrollo de la voluntad pontificia. Ser jesuita significaba ser papista en el sentido estricto de este vocablo, antaño oprobioso. El poder mundial de los jesuitas se hizo tan grande que la gente sencilla de Roma inventó un nuevo título para el Padre General de la Orden. Le llamaron el Papa Negro. Comparando su poder e influencia globales con los del propio pontífice, y distinguiéndolos solo por las vestiduras, completamente blancas del sucesor de Pedro, en contraste con la simple sotana negra del sacerdote ordinario que llevaron los sucesores de un oñigo siguiendo su ejemplo. Aquel apodo popular era una exageración, por supuesto pero los romanos estaban lo bastante cerca del centro de las cosas como para saber quién ejercía una impresionante porción del poder real existente dentro del Vaticano. Como se había propuesto un oñigo, el poder del Papa Negro y su compañía estaba sometido a la voluntad pontificia, incluso comprendiendo la extinción de la propia orden. En 1773, cuando el Papa Clemente XIV decidió, correcta o incorrectamente, que había que tomar una decisión difícil entre la extinción del papado o la de la congregación de Loyola, abolió la Compañía de Jesús por su propia decisión personal y a solas. Mediante un documento publicado oficialmente, dispersó a los 23.000 jesuitas y mandó al Padre General y a sus consejeros a las mazmorras papales, al tiempo que imponía el exilio y la muerte lenta a millares que estaban desamparados sin ayuda ni apoyo en peligrosos lugares del mundo. El Papa Clemente no explicó su decisión ni a los jesuitas ni a nadie. Las razones las guardamos en nuestro corazón, escribió. Sin embargo, los jesuitas obedecieron, colaborando sumisamente en la muerte de su propia orden. Cuarenta y un años después, en 1814, el Papa Pío VII decidió que el papado tenía necesidad de la compañía, y por tanto la hizo resucitar. Los jesuitas renacidos volvieron a comenzar con renovado celo por la voluntad papal y aportaron inmensa cantidad de personas y enorme trabajo para asegurar que el Concilio Vaticano de 1860 decretase que la autoridad infalible del Papa era artículo de fe y dogma revelado por la divinidad. El esfuerzo fue tan grande y afortunado, y tan odioso para muchos, que ganó para los jesuitas posteriores a la supresión, un nuevo epíteto: eran los ultramontanos la gente que respaldaba a aquel odioso obispo que vivía, más allá de las montañas, los Alpes, allá abajo, en Roma. El desprecio que entrañaba esta palabra insultante denota claramente lo que los jesuitas defendían tan vigorosamente como siempre lo habían hecho, la antigua creencia católica romana de que, por decreto divino, el hombre que lleva en sí toda la autoridad de Cristo en la Iglesia ha de ser identificado mediante un vínculo físico con una localización geográfica en la tierra, la ciudad de Roma. Ese hombre será siempre el obispo legal de Roma. Y el vicario personal de Cristo. Los nuevos enemigos de esta creencia vivían principalmente en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza e Inglaterra. Eran obispos, sacerdotes, teólogos y filósofos Hablando desde su vertiente de los Alpes, se denominaron a sí mismos cismontanos, de este lado de las montañas, del lado norte, y se opusieron a la autoridad y primado del obispo de Roma. Que el catolicismo romano centrado en el sumo pontífice haya florecido y se haya mantenido en la Europa occidental hasta el último cuarto del siglo XX se ha debido sobre todo a esos hombres del Papa, a su celo su devoción a la misión papal, su sabiduría y la evolución a la que indujeron la mentalidad católica. Porque en cualquier área que tocasen, los jesuitas introducían una nota de raciocinio, de discurso racional y la hacían fermentar con una fe resplandeciente y vigorosa. Para decirlo sencillamente, tomaron por asalto la mentalidad de los católicos del siglo XVI, la cual tenía todos sus amarres situados en una esfera precientífica y prenaturalista. Durante 400 años, contando durante ellos su propia extinción, los jesuitas cambiaron todo esto. Mediante sus métodos educativos y su intrepidez intelectual, hicieron posible que los católicos pudieran mantener su posición como hombres y mujeres creyentes y fieles dentro del océano de nuevas ideas y tecnología moderna que empezó hacia 1770 y no ha cesado desde entonces. Periódicamente, en el curso de sus más de cuatro siglos de existencia, los jesuitas fueron expulsados y proscritos de varios países, Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Bélgica, México, Suecia, Suiza. Tan vinculado estaba el nombre de jesuita con la autoridad papal que su expulsión fue siempre un signo claro de que el gobierno de aquel país se hallaba decidido a eliminar la autoridad y la jurisdicción del romano pontífice. Y cuando se usó contra ellos la fuerza bruta, se escondieron o recogieron sus cosas y se marcharon, para esperar el día que pudieran volver. Siempre volvieron. Incluso cuando las cosas no llegaron hasta el punto de una expulsión concreta, nadie se llamó a engaño a hacer calcio de lo que representaban los jesuitas, el papado. Muchas veces su actuación en favor del papado fue tergiversada por sus enemigos. Al principio del siglo XIX, en los Estados Unidos el odio que les tenía la oposición protestante, se expresaba rotundamente en la frase de, los jesuitas llevarán a Roma a dominar los Estados Unidos. La identificación con el papado y su devoción a él habían sido voluntad e intención de Ignacio, su fundador, y fueron la condición sobre la cual el papado había consentido que naciera la compañía de Jesús. Con su vida y con su muerte, los jesuitas, en verdad, escribieron la historia como, Hombres del Papa, tanto si eran el Padre Jesuita Pedro Claver, que pasó su existencia entre los esclavos de Sudamérica, como el Padre Matteo Ricci convertido en auténtico mandarín en la corte imperial de Pekín, o el Padre Pedro Canisio, martillo de herejes, recobrando contra los protestantes provincias enteras y ciudades mediante su incansable e incesante viajar, predicar y escribir, o el Padre W. Ciszek languideciendo en el gulag soviético durante 17 años, o el padre Hakkineau mediando entre los japoneses y los chinos en la guerra a propósito de Hong Kong, o el padre Agustín Bea, viajando clandestinamente a todo lo largo y lo ancho de la Unión Soviética en época de Stalin con el fin de obtener una adecuada imagen de su situación para ofrecérsela a la Santa Sede, o el padre Takchiventuri Venturi llevando las negociaciones entre el dictador Benito Mussolini y el Papa Pío XII sin importar quiénes fueran o dónde estuvieran o lo que hiciesen, cada jesuita tenía clavada en la mente aquella sagrada estructura de la Iglesia de Cristo, anclada por Jesús en su vicario personal, el Papa, y mantenida por la jerarquía de obispos y sacerdotes, religiosos y seglares en unión con aquel vicario personal de Cristo. Y fuera cual fuera el año o el siglo en que trabajaba, cada jesuita sabía que la Iglesia Católica a la que había hecho voto de servir sometido al Papa, era la misma iglesia que había existido en el siglo VI bajo Gregario Magno, en el siglo XI bajo Inocencia IX y en 1540 bajo Pablo III. Lo que mantenía su voluntad dispuesta a la tarea, por encima de grandes distancias en el espacio y en el tiempo, era la legendaria vinculación jesuítica mediante la obediencia, consagrada por su voto especial, que todas y cada una de las tareas que emprendieran estarían puestas bajo la obediencia del Papa. Para los enemigos de los jesuitas, empero, era precisamente este servicio y esta obediencia al papado lo que constituía la abominación jesuítica. Sus críticas nunca cesaron de acusarlos de haber distorsionado la filosofía humanista. Pero el escritor francés F. Reverendo de Chateaubriand, que no era por cierto amigo de la compañía, estuvo acertado en su juicio al decir que, la pequeña lesión que la filosofía cree que ha sufrido de los jesuitas, no merece ser recordada a la vista de los inconmensurables servicios que estos han prestado a la sociedad humana. La mentalidad y la imagen desarrolladas por los jesuitas alcanzaron su más brillante florecimiento en la primera mitad del siglo XX. Como resultado de sus esfuerzos, hubo un equivalente del renacimiento en el campo del catolicismo social y cultural, haciendo posible que los católicos fueran hombres de ciencia, tecnólogos, psicólogos, sociólogos, Estudiosos de ciencia política, dirigentes, artistas, eruditos, que mantenían una jerarquía propia incluso en las más recientes ramas de la ciencia, reconciliándolas a todas, empero, con su doctrina sólida como una roca. Muchas cosas dan testimonio de esto: la poesía y la literatura de un G. K. Chesterton y un Paul Claudel, la sociología militante de los católicos franceses, alemanes belgas e italianos entre las dos guerras mundiales, en la floreciente misionología que transformó los territorios de misión en Asia y África, la temible escuela de apologética en Europa y en los Estados Unidos, la uniformización de las devociones populares y las normas eclesiásticas, el catolicismo vibrante de los estados norteamericanos, y, en suma, el respeto obtenido a la postre, aunque fuese a regañadientes, tanto de los anticatólicos como de los no católicos, todo ello era evidente en el catolicismo mundial del decenio de 1950. Durante la época de su máximo florecimiento, en la primera mitad del siglo XX, los contingentes de los jesuitas llegaron a su apogeo, 36.308, de los cuales por lo menos la quinta parte eran misioneros. La influencia jesuítica en la política papal no había sido nunca tan grande, ni lo fue después, y el prestigio jesuítico entre católicos y no católicos alcanzó el máximo nivel. Sin embargo, había alguna raíz íntima que estaba pudriéndose tanto entre los jesuitas como en el cuerpo eclesial católico. Algún cáncer escondido, implantado decenios antes en esos organismos, había quedado detenido, pero no era benigno. Algunos síntomas ocasionales delataban su presencia, unas revueltas esporádicas de estudiosos jesuitas sobre una base individual, alguna que otra vez, abusos flagrantes en la liturgia por parte de grupos individuales, muy de cuando en cuando, la confusión entre la actividad espiritual y la ventaja política. Pero nada hacía prever el cambio violento que amenazaba a la Iglesia, al Papado y a los jesuitas en el decenio de 1960. Para contemplar por entero aquel acontecimiento impar, es fascinante examinar qué tipo de carácter adquirió la compañía de jesús durante su esfuerzo de varios siglos y cómo y por qué en el siglo xx se apartó de su finalidad originaria. no es que sea esta la primera ocasión en que uno u otro grupo de la iglesia se sale de las filas y declara la guerra al papa, pero es la primera vez que la compañía de jesús se ha vuelto hacia el papado con el claro propósito de acabar con sus prerrogativas. Disolver el gobierno jerárquino de la Iglesia Católica y crear una nueva estructura eclesiástica, y es la primera vez que la Compañía de Jesús, tanto corporativamente como por medio de sus miembros individuales, ha emprendido una misión sociopolítica. Iñigo fundó su Compañía de Jesús con un solo propósito: defender a la Iglesia y al Papado. El pontífice que dio vida oficial a la orden en el siglo XVI convirtió aquella finalidad en misión de la compañía y razón de su existencia. Como institución, ha estado siempre ligada a Roma. Sus miembros profesos se han mantenido vinculados al Papa por un juramento sagrado de absoluta obediencia. Durante 425 años, han permanecido al lado del papado, combatiendo en sus batallas, enseñando sus doctrinas, sufriendo sus derrotas, defendiendo sus posiciones, compartiendo su poder, fueron atacados por sus enemigos y constantemente promocionaron sus intereses por todo el mundo. Muchos los vieron, tal como ellos se veían, como, hombres del Papa, y los muchos privilegios extraordinarios concedidos por los pontífices durante siglos, eran símbolos de la confianza que otorgaban a la compañía. Puede decirse que, como corporación, esta no se apartó de tal cometido hasta 1965. En aquel año, el Concilio Vaticano II terminó la primera de sus cuatro sesiones, y Pedro de Arrupe y Gondra fue elegido como vigésimo séptimo Padre General de los Jesuitas, y con la viva expectación de un cambio producida por el propio Concilio, fue adoptado por la Compañía como institución el nuevo perfil antipapal y de naturaleza sociopolítica que había estado floreciendo de modo encubierto durante más de un siglo. Este rápido y completo giro que dio un sentido inverso a su misión y a su razón de ser, no se debía a ninguna casualidad ni era ningún hecho fortuito. Se trataba de un acto deliberado para el cual Arrupe, como padre general, proporcionó un liderazgo estimulante, entusiástico y habilidoso. Las impresiones, con todo, especialmente en lo que se refiere a grandes instituciones religiosas, no cambian con demasiada facilidad ni rapidez. La reputación ganada por la compañía durante cientos de años fue el mejor camuflaje para construir debajo de él la nueva compañía. Harto diferente, que ha venido a nacer en los últimos 20 años. En efecto, su gloriosa historia ha conseguido hacer casi invisibles los hechos actuales y lograr que la nueva dirección de los jesuitas presentase ante el mundo su actual imagen como la última y más noble prueba de espiritualidad y lealtad ignacianas. Para la masa general de católicos, tanto eclesiásticos como laicos, era inimaginable que precisamente los jesuitas propagasen una nueva idea de la Iglesia, ni que emprendiesen una guerra, no ya con un papa, sino con tres, denigrándolos, Engañándolos, desobedeciéndolos, esperando que cada uno de ellos muriese, con la esperanza de que el siguiente les dejara las manos libres. De modo inevitable, la guerra jesuítica contra el papado se ha intensificado durante el pontificado de Karol Boitila como Juan Pablo XI. Este hombre carismático y tenaz ha llegado al solio pontificio con su vívida experiencia de los marxistas de Polonia. Todo en él, pero especialmente sus propósitos, su programa y su estrategia como papa, hablan de un radical alejamiento de cuanto había estado de moda en Roma desde fines del decenio de 1950. Desde el momento de su elección, quedó claro que Juan Pablo II contaba con la oposición de muchos miembros de la burocracia vaticana que había heredado. Pero lo que estaba menos claro, incluso para veteranos observadores, es que tenía también enfrente a la Compañía de Jesús, y que su autoridad iba a ser violentamente desafiada como cuestión de programa. Nada de lo que Juan Pablo ha intentado desde que, en 1978, llegó a la cátedra de San Pedro, y lo ha probado todo, desde la persuasión hasta la confrontación, pasando por la intervención directa, ha disipado, ni siquiera suavizado, la resuelta actitud jesuítica contra él. Hasta aquí. Los jesuitas han eludido los esfuerzos del pontífice para acorralarles, y su ejemplo ha seguido siendo imitado en una escala cada vez más amplia. Pero, según va advirtiéndolo la compañía, este papa polaco no es otro Pablo VI. Rehúsa alzar las manos en muestra de profundo desamparo. Por el contrario, acaba de organizar una nueva campaña dentro de la guerra, esta vez en un terreno escogido por él. Tal como está aprendiendo Juan Pablo, los jesuitas serán tan listos y astutos en su respuesta a cualquier nueva ofensiva papal como lo han sido siempre en todo lo que han hecho. En realidad, fueron ellos, no el papado, quienes dispararon la primera andanada en la postrera confrontación directa, dentro de un esfuerzo por arrebatarle la iniciativa al papado y a la jerarquía romana. Fuere cual fuere el resultado de esta última campaña y de otras que seguirán con toda seguridad. No puede caber duda de que en nuestro tiempo aquellas cosas por las cuales pugna el papado resultan inaceptables para los miembros de la compañía de Jesús, y que aquellas cosas por las cuales ellos pugnan son enemigos del papado y por tanto inaceptables para éste. Sin embargo, a pesar del hecho de que cada uno de ellos está en el polo opuesto del otro, quedan todavía poderosas semejanzas entre el papado y la compañía. Y estas similitudes significan que la guerra entre ambos será ponzoñosa a un nivel y en un grado que pocas guerras alcanzan. La primera y más fuerte semejanza es el sentido inalienable de misión divina, que es el instinto impulsor tanto del papado como de los jesuitas. Ambos pretenden estar actuando exclusivamente por el bien común del pueblo universal de Dios, y para la exaltación de la Iglesia que Cristo fundó en Pedro. La segunda consiste en que, como organizaciones de recursos humanos y de equipamiento, las dos tienen mano en las palancas de un inmenso poder mundial. Cada una aplica sus energías y recursos a situaciones específicas con finalidades particulares, concretas y definidas. Sin embargo, y esta no es una tercera similitud, en el seno de la pasión y de la confusión aparente que siempre acompaña a la actividad humana, tanto el papado como los jesuitas actúan en un plano de dimensión universal, con motivos que no son asequibles a la vulnerabilidad de los sentimientos humanos. Tanto el uno como los otros se aferran al valor de lo presente, del momento en que viven, pero ambos tienen memoria tenaz, ambos miden constantemente sus planes y sus acciones contra una imagen del futuro que desean ver realizado, y ambos parten de la creencia de que tienen el tiempo en su favor, que disponen de mucho tiempo. En este punto capital es donde puede atisbarse mejor el final inevitable de todas las batallas. Porque en la perspectiva de la Iglesia Católica, así como en la perspectiva del jesuitismo ignaciano clásico, existe otra dimensión, otra condición de la existencia humana, que predomina por encima de esta guerra entre el papado y la compañía. Dos fuerzas cósmicas, el bien inteligente y el mal inteligente, personificados en Dios y Lucifer, están enzarzadas en una lucha a muerte por la sumisión de todos los seres humanos. Esta lucha se hace tangible, puede ser localizada e identificada, solo en los múltiples detalles de situaciones humanas complejas. Pero por la misma regla de tres, todo lo tangible, toda situación humana, está coloreada por lo que es metafísico y eterno. En definitiva, en este plano es donde se está librando la guerra entre el papado y la compañía de Jesús y en este plano es solamente el papa quien cuenta con la divina promesa del tiempo en el plano que ocupamos como espectadores de los acontecimientos contemporáneos no somos capaces de prever que semillas de bien pueden germinar en lo que debemos valorar como una zona de desastre estamos demasiado cerca de aquellos acaecimientos nos falta perspectiva al igual que previsión vemos turbio a través del cristal de la historia no podemos por consiguiente saber qué cambios podrían abrirse en la compañía de Jesús si fuesen suprimidos los actuales extremismos que hay en ella y que son la causa del abandono de la doctrina católica básica, de su sustitución por soluciones sociopolíticas y, por consiguiente, del abandono de la primordial vocación de los jesuitas de ser, los hombres del papa. La oportuna reforma de la compañía y un retorno a su carisma original parecen, humanamente hablando, Improbables cuando se repasa la más benigna acusación contra su reciente situación. Primera parte. La acusación. L. Objeciones papales. Todo papa que valga algo establece una estrategia principal para su pontificado. Aunque formule diversos programas y persiga varios objetivos particulares, todas sus acciones y metas están dentro del marco de aquella estrategia. La Compañía de Jesús fue establecida por el Papa en 1540 como una unidad de combate, muy especial, a la total y exclusiva disposición del romano pontífice, fuere quien fuere. Desde su comienzo, los jesuitas se concibieron con un concepto militar. Como soldados de Cristo, recibieron solo dos encargos, propagar la doctrina religiosa y la ley moral de la Iglesia Católica tal como las proponía y enseñaba el Papa de Roma y defender los derechos y prerrogativas del propio Papa. Finalidades espirituales y sobrenaturales, y específicamente católicas. De modo bastante sorprendente, dado este mandato de la compañía, la propia estrategia papal se ha convertido en el foso de separación entre los jesuitas y el papado, ciertamente, en la arena misma donde se libra la lucha a muerte entre los dos. Pío XII. Papa desde 1939 hasta 1958, se encontró en un nuevo mundo dominado por dos superpotencias rivales, una de las cuales, la URSS, tenía el bajo anatema. Su política de posguerra fue la de inflexible oposición al marxismo soviético y de apoyo a la civilización occidental, centrada en Europa y protegida por los Estados Unidos. Juan XXIII Papa desde 1958 a 1963, estuvo convencido de que una política de ventanas abiertas y campos sin vallas podría inducir a muchos, incluyendo a los soviéticos, a remodelar sus propias actitudes y programas. El Papa Juan, en su breve y activo pontificado, bajó todas las barreras que pudo entre la Iglesia y el mundo, comprendida la Unión Soviética. Llegó incluso hasta el punto de garantizar a la URSS la inmunidad contra ataques de la Iglesia, asombrosa inversión de las actitudes pontificias. Fue un juego grandioso. Y que sólo podía salir bien si reinaba entre ambas partes una dosis adecuada de buena voluntad. El juego fracasó. Lo más doloroso es que el Papa Juan, campesino realista como era, acabó dándose cuenta de que su apertura había sido tomada por debilidad y, cuando él murió, gentes de espíritu mucho más mezquinos sacaron ventaja de ella. El Papa Pablo VI, 1963-1978, ciego a las deficiencias de la política de Juan, la intensificó. La Santa Sede se convirtió nada menos que en un litigante ante los estrados del poder soviético, pleiteando en el área diplomática para obtener una audiencia, iniciando cautelosas conversaciones Practicando el sumiso arte de los acercamientos concesivos, e incluso pasando a la maliciosa traición y engaño del reconocidamente dificultoso primado de Hungría, cardenal Mindszenty, respecto a complacer al gobierno soviético y a su castrado procurador, Janos Kadar, 1. En todo esto, Pablo VI, que era personalmente el más amable de todos los papas modernos, comprometió cándidamente su autoridad pontificia. Su amplia estrategia para toda la Iglesia fue arrollada y prostituida por otros, reduciéndole a una impotencia que llenó de heridas sus últimos años azotados por enfermedades, hasta su muerte en 8 de agosto de 1978. De todos modos, fue Pablo VI quien, ya muy avanzado su pontificado, se dio cuenta de que el doble propósito originario de la Compañía de Jesús había cambiado. Durante su papado, se recopiló un amplio dosier crítico acerca de la compañía. Por el momento, basta decir que el contenido de este dosier era condenatorio. Constituía el retrato de una orden jesuítica que, como una veleta puesta en un tejado, había dado la vuelta ante un viento diferente. Para los jesuitas, el papado ya no seguía ocupando una posición suprema. La finalidad corporativa de la compañía era entonces situarse ella misma y poner a la Iglesia a la disposición de un cambio radical y puramente sociopolítico en el mundo, sin referencia a la estrategia papal, sus programas y propósitos, y, en realidad, desafiándola. En 1973, Pablo VI, alarmado más que nunca por el modo de conducirse de los miembros de la compañía, trató de detener la oleada de los acontecimientos. Se reunió varias veces con el jefe de la orden, el padre general jesuita Pedro Arrope. Bastantes de estas entrevistas entre ambos hombres fueron tempestuosas. Más de una vez, el Papa Pablo quiso que Arrupe dimitiese. De una manera o de otra, Arrupe sobrevivió a todos los ataques papales. Pablo VI insistió en que transmitiese a todos los miembros sometidos a su autoridad, nuestra petición de que los jesuitas permanezcan leales al Papa. En aquella época, Arrupe y sus ayudantes en Roma estaban dedicados a preparar otra asamblea internacional de la Orden, una congregación general, como se le llama. De este modo, adquirió un tiempo valioso. Pablo, en su debilidad, no pudo encontrar otra alternativa que esperar. Pablo efectuó un último intento, igualmente frustrado, de reclamar la fidelidad de la compañía al Papado durante la Asamblea Internacional de Jefes Jesuitas, la 32 Segunda Congregación General de 1974-1975, que duró 96 días. Su esfuerzo tropezó con la total incompresión y la tenaz oposición, algunos dijeron incluso que arrogante, de la orden. El Papa y los jesuitas, simplemente, no se pusieron de acuerdo. Los primeros no querían obedecer. Pablo era demasiado débil para forzar más el conflicto. Cuando se tiene gente, escribió el jesuita Padre W. Buckley acerca de la actitud del Papa Pablo ante la 32 congregación general, que no creen que se hayan equivocado en el fondo ni en el procedimiento y que son objeto de sospecha, resistencia o reprobación por parte del propio hombre a quien intentan servir, contemplamos un problema religioso muy grave para decirlo del modo más suave posible. El cardenal albino Luciani, de Venecia, fue elegido como sucesor del Papa Pablo VI el 24 de agosto de 1978. Al parecer, incluso antes de ser investido, había adoptado una actitud desfavorable a la compañía. Y, según parece, la compañía había adoptado su propia actitud acerca del Papa Juan Pablo L. Apenas fue elegido, los jesuitas dieron una muestra de autoafirmación. El padre Vincento Kiffe, el más preeminente de los cuatro asistentes generales de Arrupe y el que estaba siendo adiestrado para sucederle algún día como padre general, expresó a un periódico holandés, en una entrevista, que el nuevo papa debería reconsiderar la prohibición de la Iglesia contra el aborto, la homosexualidad y el presbiterado para mujeres. La entrevista fue publicada. El Papa Juan Pablo I montó en cólera. Aquello era más que un desaire. Era una afirmación de que la Compañía de Jesús conocía mejor que el Papa qué moral habían de practicar los católicos. Y era una afirmación de que la Compañía tenía autoridad para expresarla, es decir, era una apropiación directa de la autoridad que pertenecía exclusivamente al Papado. Juan Pablo I convocó a Rupe y pidió una explicación. El padre general prometió humildemente estudiar el conjunto de la cuestión. Pero Juan Pablo podía leer en la pared el Mane, Tecel, Fares, tan claramente como cualquier papa. Sobre la base del dosier crítico de Pablo VI y con la ayuda de un viejo jesuita muy experimentado, el padre Paolo Detsa, que había sido confesor de Pablo VI y ahora lo era de Juan Pablo I, el papa compuso un duro discurso de advertencia se proponía pronunciarlo ante la Asamblea Internacional de Dirigentes Jesuitas y el Padre General Arrupe en otra de las congregaciones generales que había de celebrarse en Roma el 30 de septiembre de 1978. Uno de los más destacados aspectos del discurso de Juan Pablo I fue la repetida referencia a las desviaciones doctrinales por parte de los jesuitas. Que no ocurra que las enseñanzas y publicaciones de los jesuitas contengan nada que cause confusión entre los fieles. La desviación doctrinal fue para él el síntoma más ominoso de la deserción de los jesuitas. Velada debajo del barniz pulido de su grácil romanití, aquel discurso contenía una clara amenaza, la compañía retornaría a su papel propio y asignado, o el papa se vería obligado a actuar. ¿Con qué medidas? Partiendo de los memoranda y notas de Juan Pablo, está claro que, a menos que se mostrase factible una reforma rápida de la orden, tenía pensada la liquidación efectiva de la Compañía de Jesús en su forma actual, acaso para reconstituirla más adelante de un modo más manejable. Juan Pablo I había recibido las peticiones de muchos jesuitas que le solicitaban que hiciera precisamente esto. El Papa no pronunció nunca este discurso de advertencia. En la mañana del 29 de septiembre, después de 33 días en el trono de San Pedro, y un día antes de tener que dirigirse a la congregación general de la compañía, Juan Pablo I fue encontrado muerto en la cama. En los días siguientes, el padre general de los jesuitas, Arrope, pidió al cardenal Jean Villot, que como secretario de Estado Vaticano gobernaba la santa sede en el período interino entre la muerte de Juan Pablo y la elección de su sucesor, si podrían tener los jesuitas una copia de aquel discurso. Después de una deliberación con el Consejo de Cardenales que le estaban ayudando a preparar la elección del nuevo Papa, el cardenal rehusó prudentemente. Se le dijo en cambio a Rupe que, en opinión de Villot y del Consejo, ya empezaba a ser hora de que los jesuitas pusieran sus asuntos en orden. Por su parte, Rupe y su congregación decidieron permanecer a la expectativa y ver quién sería el nuevo Papa. El tiempo era el bien que siempre procuraban obtener. Menos que ninguno de sus dos inmediatos predecesores, Karol Wojtyla, de Polonia, elegido como Juan Pablo II el 16 de octubre de 1978, no podía permitirse vacilar en esta cuestión de los jesuitas. La amplia estrategia papal de Juan Pablo II comprendía el primer mundo del capitalismo, el segundo mundo del comunismo soviético y el tercer mundo de los llamados países subdesarrollados y en curso de desarrollo. Boitila estaba empeñadísimo en analizar el carácter y las limitaciones de la estrategia papal desde 1945. A su modo de ver, Pío XII había guiado la Iglesia sobre la base de una mentalidad de asedio, permitiendo a la estrategia papal solamente un movimiento clandestino en el seno del Imperio Soviético, pero sin ofrecer reacción alguna a la continua erosión de la Iglesia en aquella área. La política de Pablo VI había consistido en el mero refinamiento de una política ya defectuosa y fracasada. En la época de la muerte de Pablo VI, en 1978, su Secretaría de Estado se había dedicado a preparar protocolos de acuerdos con más de un gobierno miembro de la fraternidad socialista soviética, pero ninguno había sido pactado, ni menos firmado y solemnizado legalmente. En cualquier caso, Incluso aunque esos protocolos hubieran sido ratificados, quedaba ya bastante claro que no iban a introducir diferencia alguna en el estatus de los católicos romanos situados bajo el régimen soviético. Según el análisis de Juan Pablo XI, en tanto que los llamados primero, segundo y tercer mundo estuvieran bloqueados por el hielo de la rivalidad entre las superpotencias, inacabablemente estimulada por el enfrentamiento entre el marxismo-leninismo y el capitalismo rígido, no habría la más leve esperanza en términos terrenales de que se salvase nada, de que pudiera ganarse batalla alguna ni de que se encontrase solución para el peligroso dilema de las naciones. La situación no haría más que desintegrarse, de modo lento, pero inexorable, con riesgo de arrasar la civilización que los hombres han conocido en el último cuarto del siglo XX, y reduciendo a la historia humana a un largo y torturado sonambulismo que duraría hasta el final de la noche del hombre. Boitila consideró que el momento era oportuno para una actitud completamente diferente a las que habían adoptado Pío, Juan y Pablo. Su planteamiento sería de estilo enérgico. En los lugares donde los católicos constituyeran mayorías o minorías estimables dentro de sociedades cerradas, habrían de reclamar el espacio sociopolítico que les pertenecía, hacer una afirmación de sus derechos, en otras palabras, sobre la base de que su mera presencia como católicos bastaría para que esta autoafirmación prosperase. En calidad de cardenal arzobispo de Cracovia, en Polonia, Boitila había ya aguzado el ingenio programando una estrategia por medio de la cual las mayorías y minorías católicas que él contemplaba pudieran reclamar sus derechos, sin embargo, no había entrado en colisión con el control militar totalitario y poco escrupuloso característico de los gobiernos comunistas. El planteamiento enérgico de Juan Pablo no excluyó el diálogo y el razonamiento con los soviéticos y sus criaturas. Todo lo contrario. Pero sería de un estilo totalmente diferente al que habían desarrollado Juan XXIII o Pablo VI. Y en realidad, no existe hoy ningún dirigente que haya hablado a los jefes soviéticos tan a menudo y tan directamente como Juan Pablo II, comenzando desde el mismo inicio de su pontificado. El 24 de enero de 1979, poco más de dos meses después de su elección papal, recibió al prestigioso Andrei Gromyko, de vidas tan múltiples. Esta no fue más que la primera de ocho reuniones personales entre ambos que tuvieron lugar de 1979 a 1985. Sus conversaciones telefónicas con la Europa Oriental y la Unión Soviética son asunto reservado del pontífice. Limitémonos a indicar que existen. Si uno es eslavo entre los eslavos, si habla ruso además de otros dos o tres idiomas de la Europa oriental, si uno es papa y si uno es Karol Boitila, los negociadores del poder desean hablar con uno. Sería esencial para la estrategia enérgica de Juan Pablo II que él aportara e impusiera un nuevo liderazgo mundial, alimentado exclusiva e irreprochablemente por motivos morales y espirituales. Para que pueda tener alguna esperanza de triunfar en una estrategia tan atrevida y radical, Juan Pablo II habría de demostrar este liderazgo que estaba proponiendo en dos áreas clave, su autoridad suprema en doctrina y moralidad tendría que ser vindicada y reafirmada dentro de su Iglesia Universal, y un ejemplo concreto de ello sería la contribución que aportara para solucionar el dilema internacional. De aquí derivan dos de las líneas más visibles de la actividad papal. De Juan Pablo, sus viajes universales y su cuidadosa orientación del movimiento de solidaridad en Polonia. La aparición de su persona en los principales países, y muchos de los secundarios, constituye un modo de establecer aquella autoridad. Y si el movimiento de solidaridad lograse libertad de acción económica y cultural bajo la ejida del comunismo soviético en Polonia, entonces tanto los comunistas como los capitalistas tendrían un claro ejemplo que mostraría que la política doctrinaria no tiene que resultar necesariamente esclavitud, pobreza o militarismo devastador. Este era el sueño. De estrategia tenaz, ciertamente, pero aún así un sueño. Y puso al Papa en colisión con la compañía de Jesús globalmente poderosa. Con la orientación y la ayuda financiera de Juan Pablo II, el primado de Polonia, el cardenal Stefan Wisinski, de 80 años, estaba logrando un progreso al hacer evolucionar una actitud dentro de la organización de solidaridad, mediante la cual la Iglesia y el pueblo podrían desasirse cultural y socialmente. De la garra del comunismo. El etos de solidaridad se desarrolló precisamente para permitir esta libertad cultural y social mientras dejaba intacta la presión política y militar del marxismo. No pongáis en peligro a los marxistas dentro del Partido Comunista de Polonia, del Parlamento Nacional, el Ejército o las fuerzas de seguridad, era la consigna de los fundadores de solidaridad. Dejadles tranquilos. Reclamemos libertad en otras áreas. Al propio tiempo, en la otra parte del mundo, en la zona que se extiende desde los límites meridionales de Texas hasta el ápice de Sudamérica, los jesuitas y otros estaban desarrollando su propio programa como creadores y principales fomentadores de una nueva imagen, la teología de la liberación, como la llamaban con una incitación típicamente efectiva al atractivo romántico, basada en los principios revolucionarios marxistas y encaminada al establecimiento de un sistema comunista de gobierno. La contradicción entre el modelo polaco de Juan Pablo y el modelo de la liberación, propugnado ardientemente y de modo abierto por los jesuitas en la América Latina no podían haber sido más vigoroso ni descarado. Juan Pablo II, como antes Juan Pablo I, consultó el dosier sobre los jesuitas compilado bajo Pablo VI. Y poseía también el discurso de censura que Juan Pablo I había preparado pero no había pronunciado. En noviembre de 1978, al mes de su elección, el Papa envió el discurso de Juan Pablo I al Padre General Arrupe en el Jesús, como se llama al cuartel general de los jesuitas en Roma. El Papa tenía este gesto como advertencia benigna, yo hago mío este discurso, decía el gesto. En contestación, obtuvo, como era de esperar, las debidas protestas del Padre General sobre su lealtad y obediencia pero éstas demostrarían ser solamente eso, protestas. En la noche del 31 de diciembre, como gesto de buena voluntad, el Papa fue a la iglesia jesuita del Jesús a fin de honrar a la compañía con su presencia durante las ceremonias tradicionales de fin de año para dar gracias a Dios. Juan Pablo les hizo saber por anticipado que no quería ver a jesuita alguno vestido con trajes seglares. Ni lo vio. ¿Fue acaso una concesión muy pequeña al Papa? a quien todos y cada uno de los presentes habían formulado votos importantes y únicos. Pero fue la única concesión. Incluso el séquito de Juan Pablo se fijó en la fría cortesía de los notables jesuitas reunidos para la solemnidad. Después de las ceremonias religiosas, el Papa cenó con ellos en su refectorio. Estuvo agradable en sus observaciones, pero, según se quejó más tarde uno de los que estuvieron presentes en la comida, no nos dio pista alguna hace, cerca del futuro de la compañía. Esta queja decía tanto como volúmenes enteros. Los jesuitas habían podido ignorar a Pablo VI y a Juan Pablo I. ¿Por qué deberían hacer caso de Juan Pablo XI? Los jesuitas tendrían simplemente que aguantar el tipo y sobrevivir a este papa tal como habían hecho con los dos anteriores. Al cabo de un par de meses de aquel encuentro de fin de año entre el papa y sus jesuitas, durante febrero y marzo de 1979, el padre general Arrupe convocó conferencias de prensa en México y Roma en las cuales afirmó suavemente que no había fricción alguna entre el Santo Padre y los jesuitas. Ciertamente, Arrupe reconoció ante los periodistas de la Oficina Internacional de Prensa de la Santa Sede que había recibido aquel discurso de Juan Pablo I, el cual había hecho suyo Juan Pablo XI. Circulaban rumores, continuó, de que el discurso tenía sentido peyorativo y era una reprimenda, por los cambios introducidos en la compañía durante los catorce años de jefatura de Arrupe. Pero eso era una tontería, dijo este. El Papa sabía que, desde luego, la compañía había cambiado. No existía en realidad fricción alguna, concluyó. Su santidad lo entendía de otra manera. Había grave fricción. Lo que Juan Pablo llamaba, Fricción sobre cosas fundamentales. Los teólogos y escritores jesuitas de Europa y América habían estado escribiendo y enseñando acerca de doctrinas fundamentales católicas de una forma opuesta a la doctrina papal tradicional y las anteriores enseñanzas de la Iglesia en conjunto, acerca de la autoridad del Papa, acerca del connubio de marxismo y cristiandad, acerca de la moralidad sexual en todos sus aspectos acerca de creencias católicas como la misa en calidad de sacrificio, la divinidad de Jesús, la Inmaculada, concepción de la Virgen María, la existencia del infierno, el sacerdocio. En realidad estaban redefiniendo y remoldeando todo cuanto dentro los católicos habían considerado que justificaba el vivir y morir por ello, incluyendo la misma naturaleza y constitución de la Iglesia fundada por Cristo. El padre general Arrope continuó permitiendo la publicación de libros que contradecían todo el horizonte de enseñanzas tradicionales y defendiendo a aquellos de sus hombres que escribían y enseñaban con arreglo a estas ideas. Ninguna llamada papal al padre Arrope pareció tener nunca efecto alguno a la vista de la actuación del general jesuita, intrincada y rica en recursos dilatorios. Arrope examinaría la situación, según prometió al Padre Santo. Dijo que tenía ya ordenadas unas investigaciones y que daría cuenta de ellas a la mayor brevedad. Era difícil separar la verdad de los rumores maliciosos. Se esforzaría en clarificar las posiciones. Se necesitaba tiempo. Sus hombres hacían todo lo que podían. Sus opiniones habían sido tergiversadas. Las acusaciones contra los miembros de su congregación eran demasiado vagas. Necesitaban nombres, detalles, Fechas, lugares. El padre Arrope, en realidad, haría cualquier cosa menos volver a poner a sus huestes en orden, como hombres del Papa. Y en particular, como hombres de este Papa. Fue significativo, en opinión de Juan Pablo, que el padre general Arrope hubiera permitido que se suscitase esta situación. Después de todo, la razón dictaba que sí, como jefe de la orden, permitía a uno de sus jesuitas que publicase un libro que propugnaba un cambio en la prohibición eclesiástica de la homosexualidad, él, en su calidad de padre general, debía considerarlo una cuestión abierta. El jesuita Thomas McNeil fue autorizado a publicar este libro por sus superiores norteamericanos y romanos. Si uno bendice repetidamente la tarea de otro de sus jesuitas que vota abiertamente en el Congreso de los Estados Unidos para que se financie el aborto voluntario, es que, uno, como padre general, debe considerar el aborto, también, como cuestión más o menos abierta. Junto con los superiores jesuitas norteamericanos, Arrope bendijo repetidamente la carrera de diez años en el Congreso del padre Roberte Febrinan, que hizo precisamente esto. Repudiamos la idea, dijo Arrope, contradiciendo directamente el deseo y orden explícitos de Juan Pablo, de que los jesuitas debamos sistemáticamente evitar toda implicación política. A finales del verano de 1979, estaba claro para Juan Pablo que Arrope no haría nada para reprimir ni siquiera a aquellos de sus hombres que esparcen dudas sobre doctrinas básicas que van desde la divinidad de Jesús hasta la infalibilidad del Papa. En septiembre de 1979, alrededor de una docena de presidentes de conferencias jesuíticas nacionales y regionales se reunieron en Roma para entrevistarse con Arrupe. Este y sus ayudantes jesuitas pensaron que sería una buena idea pedir una audiencia al Padre Santo. En consecuencia, Arrupe la solicitó y la obtuvo para sí mismo, sus consejeros principales en Roma y la docena de presidentes visitantes. La audiencia se celebró en el Vaticano, el 21 de septiembre. Juan Pablo posó para los fotógrafos con cada uno, se prestó a una conversación informal después de su discurso solemne, ofreció obsequios de rosarios a cada uno de los asistentes. Pero no hubo confusión alguna sobre su mensaje. Estáis causando confusión entre el pueblo de Dios, se quejó el pontífice en su mensaje a los dirigentes jesuíticos, e inquietudes en la iglesia, y también personalmente al Papa que os habla hizo una relación de sus quejas respecto a los jesuitas, hablando de sus lamentables deficiencias y su heterodoxia doctrinal, y pidiéndoles que vuelvan a la fidelidad completa, al magisterio supremo de la Iglesia y del romano pontífice. No podía ser, según dijo, más explícito ni ir mucho más allá en su tolerancia para con las desviaciones jesuíticas. Ya no podía echarse un velo en forma de queja contra que el Papa. No nos ha dado pista alguna sobre el futuro de la compañía. Pero hay otras especies de velos, y los hombres de la compañía nunca han estado faltos de recursos. Arrupe envió una carta circular de fecha 19 de octubre a todos los superiores principales de la compañía, junto con una fotografía, un ejemplar para cada comunidad de jesuitas de todo el mundo y, desde luego, destinada a la amplia publicación en los medios internacionales, mostrándoseles como padre general, arrodillado a los pies del papa. Su carta, según ordenó, tenía que ser leída por todos y cada uno de sus 27.347 jesuitas. Juan Pablo XI, recordaba a sus hombres, era el tercer papa que les había llamado la atención. Citó sus palabras de su discurso del 21 de septiembre y pidió informes anuales de todos los superiores en cuanto a cómo estaban observando las advertencias de Juan Pablo. A pesar de que todo cuanto contenía la carta resultaba elemental, tanto el tono como el marco eran meramente políticos. En efecto, el general venía a decir, los jesuitas han dejado de observar las convenciones externas formales que normalmente satisfacían las demandas papales y las condiciones burocráticas romanas. Su carta era, en esencia, una invitación a los jesuitas para reconsiderar cómo estaban conduciéndose y para que elaborasen racionalizaciones y explicaciones que se conformasen con las normas exteriores y de este modo soslayasen las críticas pontificias. Ni una sola vez dijo bruscamente a Rupe: Nos hemos extraviado, nosotros, los jesuitas. Como superior general, ahora profo esto, destituyo a ese hombre, expulso a este otro. Impongo las siguientes normas y reformas. Más bien, la carta implicaba: tenemos dificultades políticas con este nuevo Papa, ayudadme políticamente. La reacción a la misiva, y consiguientemente a la presión de Juan Pablo II, fue conforme a la carta misma de Arrope. El Padre General recibió lo que en sustancia había estado pidiendo: comentarios de los jesuitas en cantidades enormes algunos completamente agraviados por las admoniciones del pontífice. Tal como decía un chiste que corría dentro de aquellos claustros, Arrupe había sido víctima del lanzamiento de la bomba W, por Boitila. La táctica de Arrupe frente a la situación produjo su fruto en buena cantidad de papel y un cardenal romano observó, él no tendría que haber pedido un saco de cartas, que obtuvo, sino simplemente las cabezas ensangrentadas de unos 5.000 jesuitas, los máximos culpables, pulcramente alineadas en bandejas de madera. De cualquier modo, el caso es que no hubo muestras del cambio esperado. No estaba a la vista flexión alguna en la conducta corporativa de los jesuitas. Todo esto iba ya pasando de la raya. Para entonces, Juan Pablo II se hallaba en un gran apuro histórico. El movimiento de solidaridad estaba poniéndose a punto para su primera operación pública en gran escala por lo que Juan Pablo podía captar de sus informaciones en Varsovia y Moscú, el futuro de Solidaridad dependía de ella. Al propio tiempo, lo irritante era que, al otro lado del Atlántico, la estrategia adversaria de los jesuitas estaba ganando terreno con la misma rapidez, si no más. Sobre todo, en Nicaragua. Nicaragua, en realidad, estaba convirtiéndose en un elemento de prueba público y dramático entre el Papa y los jesuitas. Allí los propósitos del Papa y los de los miembros de la Orden eran irreconciliables. Solidaridad en Polonia se desarrolló precisamente para aflojar la garra vigorosa del marxismo sobre la vida sociocultural del pueblo polaco. En Nicaragua, los jesuitas se proponían establecer un sistema marxista de gobierno que estrecharía la vida sociocultural, política y económica de Nicaragua. Si Juan Pablo no lograba controlar a los jesuitas en Nicaragua, donde las jugadas en curso podían, en esencia, comprometer el éxito de toda su estrategia papal, significaba que no podía controlarlos en parte alguna. Por otro lado, desde el punto de vista jesuítico, si Juan Pablo II podía frustrar su programa explícito de activismo político en favor de un régimen marxista, si su consumo de hombres y de energía en Nicaragua era convertido en nada por este papa, sería que habrían fallado en sus objetivos corporativos. Este papa podría actuar sobre ellos en cualquier otro lugar. Era una situación de antagonismo desde el principio. Claramente, el material de guerra entre el papa y los jesuitas estaba ya emplazado en su lugar. 2. El terreno de pruebas. Mucho antes de que Juan Pablo II apareciese en escena con su radicalmente nueva estrategia papal, Nicaragua se había ya convertido en un caso de prueba como por obra de una fórmula por lo que respecta a la lucha global que iba ganando en importancia entre el pontificado y la compañía de Jesús. Nicaragua es totalmente católica por su tradición y por la práctica. Geopolíticamente, es de enorme importancia por su acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, por su capacidad potencial de convertirse en autosuficiente económicamente y en gran parte también, por su posición en el centro del estratégico puente centroamericano entre la América del Norte y del Sur. Añádanse a estas circunstancias la extremada opresión social y política de la dinastía Somoza que había mantenido a Nicaragua como bajo una garra virreinal desde 1937. La mistura era explosiva. Hubo un solo momento en la época moderna en que fue posible otro destino para Nicaragua. Esto ocurrió durante la breve vida de Augusto César Sandino, hijo de un modesto campesino que se convirtió en general revolucionario sumamente afortunado. Hacia 1926, cuando solo contaba veinte y tantos años, tenía el suficiente potencial militar y era lo bastante ducho en la táctica de guerrillas como para esquivar la captura procurada por una fuerza de 2.000 infantes de marina norteamericanos y la Guardia Nacional de Nicaragua. Su aptitud militar y su capacidad de mando fueron tan convincentes que obligó al presidente Franklin Don Roosevelt a establecer la famosa, política de buena vecindad. En 1933, los marines fueron retirados y tomó posesión un presidente nicaragüense legítimamente elegido. Sandino tenía una grandeza potencial. Para él, la guerra era simplemente otra manera de continuar la diplomacia. Una vez esta fuese posible, depondría las armas y entraría en la vida pública. Caben escasas dudas de que, con el tiempo, habría gobernado a su país políticamente. Su carisma personal, su inteligencia y su profunda fe habrían encaminado a Nicaragua, por sí misma, a su grandeza. Por desgracia, en 1934, fue asesinado a la edad de 37 años por miembros resentidos de la Guardia Nacional. A partir de aquel momento, era solo cuestión de tiempo que los ingredientes presentes en Nicaragua hirvieran hasta el punto de explosión. La población, primariamente mestiza, Mezcla de raza blanca y de color, fue desangrada tanto literal como figurativamente por un régimen muy corrompido, dirigido primero por el suave dictador de ojos fríos Anastasio Somoza, y luego por su hijo, Luis Somoza de Baile. Ambos Somoza estaban apoyados por los Estados Unidos y cada uno de ellos estuvo siempre dispuesto a apuntalar su régimen mediante el empleo de la Guardia Nacional, notablemente brutal, unidad que hubiera dejado con un palmo de narices al cuerpo de élite de Hitler. Al mismo tiempo, sin embargo, el asesinato de Sandino generó sus propias secuelas. En efecto, al morir, se convirtió inmediatamente en una figura mítica que personificaba la independencia y la resistencia nicaragüenses contra el odiado, Yankee, y los asesinos que éste había adiestrado. Los nicaragüenses empezaron a formar un ideal revolucionario romántico en torno de su nombre. El nacionalismo de uno de los poetas más grandes de América Latina, Rubén Darío, y los escritos de Salvador Mendieta, ambos nicaragüenses, alimentaron aquel ideal. Hacia 1960, una colectividad amplia de activistas jóvenes e inteligentes se había reunido en las provincias centro-norteñas de Matagalpa y Ginotega. Se llamaban a sí mismos sandinistas, asumiendo de este modo el ropaje, el mensaje y el romanticismo del hombre que seguía siendo el adalid y unos pocos sobresalían como prototipos del ideal revolucionario. Uno de ellos era el jesuita padre Fernando Cardenal. Su hermano Ernesto destacaba como un buen candidato a esta distinción. Los Cardenal venían de una familia acomodada de Nicaragua. Fernando entró en los jesuitas, Ernesto ingresó en el Seminario Diocesano de Managua. Aun cuando ambos se convirtieron en marxistas cabales y sandinistas entregados, sus caminos difirieron. Ernesto, con algunas pretensiones de poeta, decidió intentar la vida de un monje de la Trapa, en la abadía de Getsemani, en Kentucky, bajo la dirección de Thomas Merton. Él quería a Merton, pero no pudo seguir la vida del claustro, por lo cual regresó a Nicaragua y, autodefiniéndose como representante de un nuevo tipo de monje activo, se trasladó a la isla principal de Solentíname, en el lago de Nicaragua donde se propuso establecer su propia comunidad monástica. Ernesto tenía la ambición de ser el Rubén Darío de la Revolución Sandinista, pero la política y acaso una auténtica falta de genio poético le han impedido llegar a este nivel. Fernando era de calibre diferente. Dotado de una viril belleza, serio y humorista, fantasioso y pragmático a ratos, inteligente absoluto, agudo filósofo, convincente orador, con una voz que sabía modular para adaptarla a la ocasión, tenía poco de la poesía de su hermano, pero poseía una acertada resolución enmascarada en un lenguaje romántico y, cuando la ocasión lo pedía, religioso. Y estaba además equipado con un auténtico don para las complicaciones diplomáticas. Tanto vestido de blazer y franela gris, para hablar en los campus jesuitas de los Estados Unidos, como en uniforme de campaña si daba órdenes desde la sede del gobierno en Managua, o ataviado con traje y chaleco visitando al cardenal Casaroli en la Secretaría de Estado del Vaticano, negociando con Castro en Cuba o con el representante de la URSS en Panamá, cardenal era hombre de todas las ocasiones. Su educación jesuita no hizo más que afilar una inteligencia ya aguda. Cuando la oportunidad lo pedía, era capaz de moldear su lenguaje con el padre general jesuita sabía qué vocablos jesuíticos emplear debatiendo el asesinato de Luis Omoza de Baile con la junta de Nicaragua estaba hermanado en forma de expresión propósitos y palabras con sus colegas con los cuadros sandinistas hablaba con tanta efectividad como cualquier comisario del pueblo en una asamblea de obispos y del clero podía revestir la muerte y la opresión entrañadas en el marxismo con ropajes neoteológicos ornamentados con referencias de estilo tradicional a la muerte y resurrección de Jesús. De este modo sobresalía Cardenal entre sus colegas marxistas sandinistas. Daniel Ortega y Saavedra y Tomás Borges eran marxistas doctrinarios. Miguel de Scoto era obeso de cuerpo y sutil de maneras. Ernesto Cardenal era salvajemente romántico pero Fernando era el elemento atractivamente frío, calculador, casi una caricatura del jesuita de las novelas. Cuando Femando, como su hermano Ernesto, se sumó a los sandinistas, contó con el apoyo sin tasa de sus superiores grandes y menores en la compañía de Jesús. Ciertamente, para la masa de jesuitas, Cardenal se convirtió en el prototipo de lo que debería ser un jesuita del siglo XX. Un hombre totalmente dedicado a corregir la injusticia perpetrada por los capitalistas ricos a costa de los pobres de Cristo. Ahí estaba un hombre, según se decía, que era la personificación de la misión jesuítica ante el pueblo de Dios. En realidad, fue específicamente como jesuita, como Fernando Cardenal se convirtió en un íntimo colaborador de primordial importancia para los marxistas sandinistas. Para ellos, Ninguna de las aptitudes y dones naturales de cardenal, por impresionantes que fueran, equivalía a su identidad como sacerdote y como jesuita. Los jesuitas habían tenido en Nicaragua una influencia mucho más antigua y mucho más profunda que cualquier otro grupo, incluyendo al gobierno mismo. Los misioneros jesuitas habían estado presentes en Nicaragua desde el siglo XVII. Toda la vida intelectual había estado formada por las escuelas. Centros de estudio y facultades universitarias jesuitas. El personal jesuita proporcionaba la más larga cadena continua de influencia en cualquier orden de la vida, en cualquier nivel, desde el más olvidado villorrio campesino hasta las dinastías familiares más poderosas. En la época en que los sandinistas estuvieron prestos a moverse, en el decenio de 1960, cualquier análisis del potencial nacional de Nicaragua que se efectuase estaba en manos de los jesuitas. Un hombre como Fernando Cardenal resultaba esencial para la revolución. Era, en sentido muy real, su combustible, su fuerza impulsora y su alegato a la legitimidad, tanto ante el pueblo de Nicaragua como ante el mundo del exterior. La lucha sandinista contra los Somoza empezó con un ataque contra la Guardia Nacional de Nicaragua en Pancasan, Matagalpa, en 1967. Desde el comienzo, el liderazgo sandinista Comprendido Femando Cardenal, no se recató de su identidad marxista de línea dura o acerca de su intención de adueñarse del país por medios violentos y permanecer en el poder. En 1969, Carlos Fonseca, fundador principal de los sandinistas, publicó un texto político que proclamaba un marxismo estalinista de línea dura. Los acuerdos y pactos que los sandinistas hicieron durante el decenio de 1960 con el procurador de los soviéticos, Fidel Castro, y con representantes directos de la URSS fueron amplio testimonio de aquel intento y del apoyo que se estaba buscando para él. Sus acuerdos con La Habana y Moscú se referían a armamentos y propaganda. También entraron en un pacto con la Organización para la Liberación de Palestina, en virtud del cual la OLP adiestraría a los sandinistas en la táctica de guerrilla. El contenido completo del acuerdo consistía en que Nicaragua, como nación, quedaría a completamente asimilada por el marxismo de un solo partido. No habría ejército nicaragüense, sino un ejército sandinista. Politizado hasta un grado sin precedentes. No existiría red de televisión nicaragüense, sino red de televisión sandinista. El directorio sandinista quería el alma misma del pueblo de Nicaragua, tal y como los soviets se habían apoderado del alma del pueblo ruso. Más aún, a comienzos de la década de 1970, por lo menos siete años antes de aduefiarse del poder, los dirigentes sandinistas proclamaron su objetivo definitivo: crear una sociedad marxista en Nicaragua para que sirviera de matriz donde se gestara la revolución marxista en toda la América Central. Revolución por doquiera en América, era el eslogan. Desde sus comienzos como grupo, cuando no eran más que una guerrilla desarrapada, Atracadores de bancos y terroristas de golpe de mano, los sandinistas comprendieron muy bien que no tenían esperanza alguna de instalar un régimen marxista en una Nicaragua católica en más de un 91%, a menos que pudieran reclutar, y en realidad, absorber, la cooperación activa del clero católico, junto con una doctrina y una estructura eclesiásticas convenientemente alteradas. La simple connivencia pasiva por parte del clero no sería suficiente. Si los sandinistas querían el alma misma del pueblo, ya sabían el camino, el catolicismo estaba indisolublemente unido a la entraña de la cultura nicaragüense, a su idioma, a su modo de pensar, a su imagen, y era la esperanza más íntima del pueblo. En este punto, Fernando Cardenal, como sacerdote y como jesuita, era de influencia abrumadora. Durante algún tiempo, ciertos teólogos católicos de Latinoamérica, sobre todo jesuitas del periodo subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, habían estado desarrollando una teología nueva. La llamaron teología de la liberación, y la basaron en las teorías de sus colegas europeos. Se trataba de un sistema elaborado y cuidadosamente trabajado, pero su principio nuclear era muy simple. El único y completo significado del cristianismo como religión conduce a un solo objetivo, la liberación de los hombres y de las mujeres, por medio de una revolución armada y violenta si es necesario, de la esclavitud económica, social y política que les había impuesto el capitalismo de los Estados Unidos, a ello debe seguir el establecimiento del socialismo democrático. Dentro de este sistema, teológico, la llamada, opción, en favor de los económicamente pobres y los políticamente oprimidos, originariamente descrita como opción preferente por los obispos católicos de América Latina, en su conferencia de Medellín, Colombia, en 1968, se convirtió en totalmente excluyente. Había un solo enemigo: las clases capitalistas, media, superior e inferior, principalmente situadas en los Estados Unidos. El Proletariado, el pueblo, era el único que tenía que ser fomentado mediante la imposición del marxismo. La teología de la liberación era el guión perfecto para los sandinistas. Contenía el objetivo mismo del marxismo-leninismo, recogía la clásica lucha de masas marxista para liberarlas de toda dominación capitalista, y, por encima de todo, el bebé marxista quedaba a la postre arropado con los pañales de la antigua terminología católica. Los vocablos y las frases cargados de significación para el pueblo eran trastrocados e invertidos. El Jesús histórico, por ejemplo, se convertía en un revolucionario armado. El Cristo místico se transformaba colectivamente en el pueblo oprimido. La Virgen María pasaba a identificarse con la madre de todos los héroes revolucionarios. La Eucaristía resultaba ser el pan elaborado libremente por los obreros liberados. El infierno era el sistema capitalista. El presidente de los Estados Unidos, jefe de la nación que lo representaban, encarnaba el gran satán. El cielo se trocaba en el paraíso en la tierra de los trabajadores entre los cuales ha sido abolido el capitalismo. La justicia venía a ser el descuajo de los beneficios capitalistas, que serían, devueltos, al pueblo, al cuerpo místico de Cristo, a los socialistas democráticos de Nicaragua. La iglesia se transformaba en aquel cuerpo místico, el pueblo, que decidía su destino y determinaba cómo practicar las devociones, rezar y vivir, bajo la guía de los dirigentes marxistas. Era una síntesis brillante, fácil de asimilar y que estaba esperando solamente a los activistas que se pondrían a levantar una nueva estructura político-social sobre su base. Como un edificio se construye partiendo de un plano. El pueblo nicaragüense fue el primer conejillo de Indias en el cual se experimentó la teoría. Y los sacerdotes que eran miembros titulares de la jefatura sandinista, el jesuita Femando Cardenal, Ernesto Cardenal, Miguel de Scoto Brockman, de los padres de Marignol, el jesuita Álvaro Argüello, Edgar Parrales, de la diócesis de Managua, hicieron que el experimento estuviera doblemente bendecido y tuviera probabilidades de triunfar. Si tales hombres, debidamente ordenados como sacerdotes, podían difundir con éxito este nuevo mensaje, teológico, que la revolución sandinista era, en realidad, una cuestión religiosa sancionada por los portavoces legítimos de la Iglesia, tendrían tanto al clero católico como al pueblo como aliados en una revolución de estilo marxista mediante la violencia armada. Sin duda, el plan había sido pensado cuidadosamente y elaborado sobre la base de un profundo análisis del pueblo de Nicaragua y de su clero. Tampoco cabe dudar de que los primeros cómplices del plan eran los propios curas. Incluso hay hoy tanto en Managua como entre los exiliados preeminentes en Panamá, Honduras y Miami, Florida, quien se ileala con el dedo a Fernando Cardenal como arquitecto principal del esquema. Pero las pruebas con que se cuenta indican que no fue el único jesuita implicado. En cualquier caso, la iniciativa sandinista nunca estuvo más brillantemente explicada, refinada y administrada a los oídos de seminaristas, monjas, estudiantes universitarios, así como a la mentalidad popular, por un número creciente de profesores jesuitas, franciscanos y padres de Marignol, en todas las escuelas de la América Central. La época de la siembra fue bien aprovechada con vistas a crear un sentimiento marxista definitivo. El patético testimonio judicial del joven nicaragüense Edgar sacasa informó al mundo, ya en 1977, de que habían sido sus educadores eclesiásticos quienes le habían convencido a él y a Millares como el de que se sumasen a la guerrilla sandinista. De la mano de esa teología de la liberación venía necesariamente el establecimiento de una nueva estructura eclesial plegable, para sustituir a la antigua. Dentro de la estructura tradicional católica, el conocimiento sobre Dios, Cristo, la salvación cristiana, la moralidad personal y el destino humano derivaban de los pastores jerárquicos de la Iglesia, es decir, el Papa y sus obispos. Estos eran la única fuente auténtica de conocimiento acerca de la fe, fuera de ellos, no había sapiencia adecuada posible acerca del cristianismo. Para la salvación eran necesarias la sumisión a las máximas jerarquías de Roma y la aceptación de su doctrina y leyes. Era precisamente esta estructura, dentro de la cual el control supremo está en el Vaticano, la que se interponía entre los sandinistas y el pueblo. Y fue precisamente esta estructura la que habían criticado los anteriores arquitectos creadores de la teología de la liberación, basándose en Europa. Los teólogos de la liberación decían que dicha estructura estaba dictada, desde arriba, e, ¿eh? impuesta desde arriba, sobre el pueblo situado, debajo. El teólogo de la liberación franciscano Leonardo Boff, enseñando en un seminario brasileño, lo expresó en términos que Fernando Cardenal y sus colegas en sacerdocio podían haber suscrito: ha habido un proceso histórico de expropiación de los medios de producción por parte del clero en detrimento del pueblo cristiano. Boff no hablaba de industria o comercio, sino de teología y de doctrina religiosa, los medios de producción, la factoría y, como decía él, eran la predicación del Evangelio. Según los nuevos teólogos, la imposición, romana, y por tanto ajena, de una doctrina religiosa era la razón misria de que la injusticia social y la opresión política se dieran en naciones donde esta iglesia jerárquica florecía en países como los latinoamericanos. En lugares como Nicaragua. Además de ello, continuaba este razonamiento, el cristianismo, y específicamente el catolicismo, no solo era forastero en sí y por sí, sino que había acompañado siempre a la invasión efectiva practicada por culturas europeas ajenas. Ajeno era la palabra clave. Para enfrentarse con esa estructura ajena, impuesta, los nuevos teólogos miraron, desde abajo. Desde el nivel del pueblo. Desde la perspectiva de la opresión e injusticia, porque esto, según dijeron, era todo lo que encontraron, abajo, entre el pueblo. La tarea consistía, en otras palabras, en imponer la opción preferente sobre todo el pueblo, ricos y pobres a la vez. Inmediatamente, tal como captaron enseguida Femando Cardenal y los demás sandinistas, nació un nuevo concepto de iglesia. Según esta definición revisada, el cuerpo ordinario de creyentes se convertiría en la fuente misma de la revelación. La fe de los creyentes, crearía, comunidades entre ellos. Comunidades de base, como se las llama en Nicaragua y en otros lugares de Latinoamérica. Y estas comunidades, puestos juntas, formarían la nueva, iglesia, en realidad, la Iglesia del Pueblo. Las comunidades comenzaron a formarse años antes de que la revolución nicaragüense irrumpiese en el escenario de la geopolítica en el año 1979. Las agrupaciones de seglares de ambos sexos se reunirían regularmente para rezar, para leer la Biblia, cantar himnos, comentar sus problemas locales concretos de orden económico y político, para escoger no solo a sus dirigentes políticos, sino también a sus sacerdotes, y para determinar algo más que las soluciones de sus problemas materiales, la mejor manera de rezar y lo que se debía creer. Fue un sueño convertido en realidad. Un sueño puesto en palabras. Inequívocas por el mismo Padre Boff, el poder sagrado debe ser devuelto a las manos del pueblo. No se permitirá ninguna autoridad doctrinal o directiva, desde arriba, desde la iglesia ajena y jerárquica. En realidad, los símbolos mismos de esa iglesia deben ser firmemente rechazados. Los símbolos y todo lo demás deben proceder exclusivamente de abajo, del pueblo, de las comunidades de base, de las cuales cerca de mil están en Nicaragua, y casi trescientas mil en América Latina en general. La idea de las comunidades de base se extendió a los estados unidos, donde se las llama a veces gaterins, asambleas. Fernando y Ernesto Cardenal, Miguel de Escoto Brockman, Edgar Parrales y Álvaro Argüello fueron los sacerdotes que los sandinistas exhibieron en su escaparate, los legitimadores deliberados y voluntarios de esta nueva iglesia del pueblo, que se apropiaría de todos los vocablos del cristianismo y los redefiniría, al propio tiempo que amputaba toda la influencia papal en la iglesia de Nicaragua. el catolicismo de los nicaragüenses estaba a punto de convertirse, al marxismo. Y estos sacerdotes sandinistas resultaron eficaces. A medida que decenas, luego veintenas y después centenares de sacerdotes, monjas y hermanos en religión de todo el país se sintieron inspirados por este nuevo celo, las comunidades de base se extendieron ampliamente y echaron raíces lo bastante hondas para que los sandinistas se constituyeran en nuevos jerarcas de la sociedad nicaragüense. Hasta cierto momento de este proceso, es lícito suponer que el Papa Pablo VI, en cuyo pontificado se desarrolló la más hirviente fase de esta actividad, podía haberla corregido, o por lo menos frenado. De todos modos, es obvio que Pablo dependía de la lealtad y de la solidez teológica de los superiores jesuitas en Roma y Centroamérica, sin darse cuenta a tiempo de que actuaban de modo complaciente para con la actividad de sus miembros nicaragüenses. Hacia 1965, cuando sus consejeros y sus informadores le sugirieron empezar seriamente a formar su dossier sobre los jesuitas, Pablo VI estaba cargado de problemas de otro tipo. Creía también que él podía fiarse de los superiores de la compañía para que gobernasen a sus huestes, como lo habían hecho los papas durante 400 años. Y ciertamente, esos superiores le dijeron la verdad al papa Pablo en un aspecto de Nicaragua, el hecho de que los obispos católicos, los jesuitas y todos cuantos tenían algo de cristiano en el país estaban unidos en la lucha contra la ponzoñosa dictadura de Luis Somoza de Baile. Pero no le dijeron que los sandinistas estaban proponiéndose una toma marxista del poder. Hasta 1973 y 1974, Pablo VI no se alarmó de veras acerca de los jesuitas en general, pero entonces el control que ejercía sobre ellos se abja debilitado. Mientras tanto, Nicaragua continuaba pudriéndose a fuerza de revolución, de las matanzas, bombardeos, atracos a bancos, torturas y mutilaciones que había por todas partes. En aquel teatro de violencia, el apoyo vigoroso de los jesuitas y las demoras de Pablo VI proporcionaron a los andinistas un tiempo precioso. En los Estados Unidos, durante esos mismos años, con el dictador Luis Somoza todavía desatado en su brutal represión de la población nicaragüense, la influencia sandinista y el nuevo fervor religioso estaban ya abriéndose camino. Dos activistas políticos del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Richard Saul y Braditison, junto con algunos más, fundaron el North American Congress on Latin Calcio, NACLA. En fecha tan temprana como 1968, Saúl resumió sucintamente los propósitos del NACLA en las sesiones de cooperación católica interamericana de St. Louis del siguiente modo: Para un número creciente de jóvenes católicos, solo hay una esperanza: la organización de movimientos armados de liberación nacional, con todo el sacrificio y derramamiento de sangre que ello entraña. El NACLA estaba lejos de ser el único colectivo de los Estados Unidos que sustentaba esta opinión. Durante el decenio siguiente parecieron proliferar como setas grupos y organizaciones que se proponían apoyar unas relaciones distendidas con Fidel Castro y sus seguidores de toda América Latina, y que tenían todas un lobby activo que trabajaba en Washington para que los sandinistas nicaragüenses resultasen aceptables a los legisladores estadounidenses y sus electores. De estas organizaciones, las principales, aparte del NACLA, eran el Institute of Policy Studies, IPS, y su filial, el Transnational Institute, TNI, el Washington Office on Latin America, Bola, el USIGlo Committee Far Justice for Latin American Political Prisoners, USLA, y el Concilio of Hemisférica Fires, Coa. La Bola, que se convirtió en el más comentado de estos lobbies, en favor de los sandinistas de Nicaragua. Llevó a dos de los sacerdotes guerrilleros del escaparate a testimoniar ante los comités del Congreso de los Estados Unidos. Uno de ellos era el hermano de Femando Cardenal, Ernesto, el cual, a la sazón, se había convertido en el poeta cantor de la revolución sandinista y en un marxista profeso. El otro era el clérigo de Marignol Miguel de Scoto Brockman, menos poético, pero tajante, respaldamos un nuevo sistema no capitalista para Nicaragua dijo a los legisladores norteamericanos. El surgimiento de un Washington distinto después del Vietnam y del Watergate creó una auténtica tierra de jauja para esos activistas embajadores sumamente inteligentes, de extraordinaria capacidad e incluso con un atractivo romántico, dentro de la directiva sandinista. Era el Washington de la administración Carter. Las opiniones demócratas de izquierda, encarnadas de modo ostensible en políticos del estilo de George McGovern, Birchby, Frank Church, Robert Rinan y Edward Kennedy, dominaron la escena. Los hombres de Carter en las naciones unidas, en especial Andrew Young y bradittison ejercieron influencia sobre la administración, de suerte que ninguna de las aventuras de Fidel Castro fuese en Angola, en Etiopía o América Latina, suscitase una reacción adversa. No tengáis miedo a los cubanos de Angola, aconsejó Andrew Young a Carter. Un objetivo primordial del presidente Carter fue la conclusión de los tratados de Panamá, largo tiempo demorados. El hombre fuerte de Panamá era Hornar Torrijas, amigo personal y protector de los dirigentes andinistas y de Fidel Castro, y hombre con el cual, a su vez, Carter mantenía amistad personal. Torrijas aconsejó también a Carter que dejara que las cosas siguieran su curso en Nicaragua. La ambición del presidente era firmar el tratado del Canal de Panamá. Torrijas representaba parte esencial de esta apetencia. Fue escuchado aunque Carter sabía que estaba dando armas y asilo a los sandinistas. Las finalidades de estos hábiles portavoces y embajadores sandinistas de la revolución marxista revestida de ropaje teológico no estaban centradas en Washington ni siquiera en los Estados Unidos, y ciertamente no eran políticas solamente. Cortejadas y conquistadas como adalides y defensoras de su causa había docenas de publicaciones religiosas, Diarios, boletines, mensajes, editadas en los Estados Unidos por los jesuitas, los misioneros de Marignol, las hermanas de Loreto, las hermanas de San José de la Paz, las hermanas de Notre Dame of Namur, la Leadership Conference of Women Religious, la Conference of Major Superiors of Men, y organizaciones afines. En Irlanda, Inglaterra y Europa, las publicaciones jesuíticas defendían vigorosamente la revolución nicaragüense y el papel de los clérigos en ella. Por doquier, los activistas jesuitas y sus patrocinadores asumieron esta causa. Eran celosos, competentes, capaces, efectivos y entusiastas, como uno de ellos decía, con un sentido de nuestra misión como jesuitas de promover la justicia social y expresar nuestra opción preferente en favor de los existencialmente pobres. En el contexto de Nicaragua, todo esto sonaba a respaldo de la Iglesia del Pueblo, la Iglesia Popular. Hacia 1977, toda esta actividad había hecho adelantar considerablemente a los sandinistas. Aquel año, cuando Ernesto Cardenal fue huésped de la bola y el IPS en Washington, habló elocuentemente en el programa de mesa redonda latinoamericana organizado por el IPS-TNI, bajo la dirección de Orlando Letelier. Quien, según han concluido los investigadores, era un agente cubano. Un simple repaso de algunos de los miembros de aquella mesa redonda equivale a enumerar tanto los apoyos como las intenciones, de los sandinistas. Además de Letelier y su ayudante, Roberta Salper, estaban Chedi Hagan, jefe del Partido Comunista Prosoviético en Guayana, Julián Rizo, miembro de la Organización de Información de Castro, D.G.I y de la Policía Secreta cubana, y colaborador de Letelier, y James Petras y Richard Pagan, norteamericanos, conocidísimos como respaldadores de las revoluciones de estilo cubano en toda Latinoamérica. En realidad, como Saúl de la Nacla había dicho nueve años antes, en 1968, cada vez más, en América Latina, los cristianos y los marxistas no solo dialogan, sino que están colaborando. A mediados de julio de 1979, quedó echada la suerte de Nicaragua. Después de una prolongada revolución en la cual hubo 45.000 heridos, quedaron huérfanos 40.000 niños y padecieron hambre un millón de personas, los sandinistas entraron triunfalmente en Managua, el 17 de julio de 1979. Dos días después, estaba sofocada toda oposición. Al cabo de 42 años de gobierno, el dictador Luis Somoza fue expulsado por las tres fracciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, actuando de concierto con el FPN, amplio Frente de Oposición, así como con una coalición de organizaciones juveniles, partidos radicales de izquierdas y grupos obreros. La victoria, cuando llegó, constituyó una alegría para la Cuba de Castro en parte porque los planes de ataque habían sido elaborados bajo su tutela y en parte porque el FSLN marxista había quedado sobresaliendo cuando se aquietó la polvareda, pero sobre todo porque fue la única victoria de Castro en aquel año. De los cuatro grupos de guerrilleros barra terroristas que luchaban por el poder en la América Latina durante el decenio de los 70, gracias a las armas y la influencia de Castro, los Tupamaros uruguayos, los montoneros argentinos y los socialistas puertorriqueños, todos habían fracasado. Solamente tuvo éxito el grupo sandinista en Nicaragua. Si Castro estaba consolado, también parecía estarlo Jimmy Carter. La administración Carter inmediatamente contribuyó al nuevo régimen con millones de dólares en norteamericanos, acumulados por los impuestos pagados por los ciudadanos y el presidente de los Estados Unidos posó con el joven y atractivo dirigente sandinista, Daniel Ortega y Saavedra, y otros dos miembros de la Junta en la Rosaleda de la Casa Blanca. Más adelante, en aquel mismo año, Somoza, su conductor y su guardaespaldas fueron asaltados en una Calunoe de Asunción, la capital paraguaya, por un grupo sandinista de seis hombres, que usaba bazookas y ametralladoras. Las 25 balas que acribillaron el cuerpo de Somoza liberaron al nuevo régimen de la angustia de temer por su retorno. Antes de febrero de 1980, unos 2.000 enemigos políticos de los sandinistas habían sido ejecutados. Alrededor de 6.000 estaban en la cárcel. Por el momento, había cesado toda oposición a los sandinistas. Desde los primeros días de su dominación, la Junta Sandinista contó con aquellos cinco leales y útiles curas que formaban parte del gobierno ocupando cargos con categoría de ministros: el jesuita Fernando Cardenal, el jesuita Álvaro Argüello, el padre Ernesto Cardenal, el padre de Marignol Miguel de Scoto Brockman y el diocesano Orbdo. Edgar Parrales. Inmediatamente después de la Revolución de 1979, y con aquiescencia del Papa Juan Pablo II, que había sido elegido apenas hacía nueve meses, los obispos nicaragüenses permitieron a Fernando Cardenal y a los demás sacerdotes católicos que pertenecían al servicio del gobierno en todo el país que continuasen en sus cargos políticos temporalmente hasta que la nación se recobrase de los efectos de la revolución armada. Los obispos no hallaron gran dificultad en esto. Ellos mismos habían declarado, en junio de 1979, apenas expulsado Somoza, que, Nadie puede negar la legitimidad moral y legal de la revolución sandinista. Ciertamente, iban mucho más lejos en su famosa carta pastoral de 17 de noviembre de 1979, titulada El compromiso cristiano para una nueva Nicaragua. En ella endosaban el socialismo y la lucha de clases, y hablaban de la revolución como heraldo de una nueva sociedad que es auténticamente nicaragüense y no depende de los capitalistas o totalitarios. Su candidez política y su desconocimiento sociológico son manifiestos en cada una de las líneas de aquella carta. Desde luego, estamos en favor del socialismo, afirmaban vigorosamente los obispos, si es que el socialismo representa dar la preeminencia a los intereses de la mayoría de los nicaragüenses. Con una continuada disminución de la injusticia siguiendo el modelo de una economía planificada de modo nacional. Admitían, la dinámica realidad de la lucha de clases que conduce a una justa transformación de las estructuras, pero, dando una de cal y otra de arena, se oponían claramente al odio de clases, como contrario a la obligación cristiana de vivir en el reino del amor. Leyendo aquella carta, uno se siente tentado de contestar, que se lo digan a los húngaros, ilustrísimas. Sus clérigos colaboraron también en la revolución socialista. Y lo hicieron los de Cuba. Pero en aquella fase, ni siquiera un jarro de agua fría tan brusco habría impresionado a los obispos de Nicaragua. Después de la caída de Somoza, las mentes de muchos se bloquearon en una especie de euforia sobre el marxismo: obispos, jesuitas, sacerdotes y monjas misioneros de Marignol, clérigos diocesanos, así como laicos. Los católicos no estuvieron solos en esto. Cinco pastores protestantes publicaron una declaración en 1979 afirmando que, los cristianos pueden usar lícitamente los análisis marxistas sin dejar de ser cristianos, y que, los marxistas pueden experimentar la fe en Jesucristo sin dejar de ser revolucionarios. La euforia pareció salirse de madre e inundar el mundo entero. El sacerdote poeta Ernesto Cardenal escribió en el número de abril de 1980 de Oneborld, órgano del Consejo Mundial de las Iglesias: He aquí una revolución que lleva consigo un profundo signo de amor cristiano. Os basta con mirar a las caras de los jóvenes sandinistas que llevan armas en nuestras calles. En ellas no hay odio, su mirada es limpia, sus ojos resplandecen, sus corazones cantan. El reverendo Ian Murray, presidente del, Scottish Catholic International Aid Fund, Fondo Internacional Católico Escocés de Ayuda, STIAF, visitó celosamente Nicaragua y miró todos aquellos rostros jóvenes. Dio a los sandinistas su modesto apoyo, porque en Nicaragua casi parece que se haya efectuado un intento de poner en acción las bienaventuranzas. El padre Carney, jesuita que trabajaba entre los más pobres de Guatemala, escribió estasiado acerca de este proceso revolucionario maravilloso, popular, de los sandinistas, y de, la íntima relación que existe entre el sandinismo, como es vivido hoy en Nicaragua, y el cristianismo. Habló de su trabajo, con los dirigentes laicos y muchos buenos cristianos, propagadores revolucionarios de la palabra de Dios, la mayoría de los cuales son miembros de la milicia sandinista. Esta especie de locura, ecuménica, deleitó a las mentes de los jesuitas y de otros muchos, y encontró expresión lírica, casi poética, en publicaciones religiosas de los Estados Unidos. Produjo un eco de bienvenida en un personaje tan importante como el padre general jesuita en Roma. Sus palabras a, nuestros hermanos de Nicaragua, fueron cálidas y estimulantes, diciendo que, eran adalides de los pequeñuelos de Dios. Los hombres de Arrupe en Nicaragua, Seguros del apoyo de su superior máximo en la orden, se arriesgaron todavía más. Si hay alguien en Nicaragua que no quiera participar en la revolución, dijo el jesuita padre Álvaro Argüello desde su puesto de gobierno en Managua, seguro que no es cristiano. Para ser hoy cristiano, es necesario ser también revolucionario. La inversión era completa. Inevitablemente, tanto los obispos nicaragüenses como, los dirigentes vaticanos perdieron todas las ilusiones. A finales de 1980, había terminado la luna de miel. La instauración sandinista, con su estilo de vida militar y civil en Nicaragua, sus instructores cubanos y de la Europa Oriental, sus guías y supervisores, la conocida relación con Moscú, y las descaradas tácticas brutales de los sandinistas en apartar todos los obstáculos de su camino, todo esto y más, les obligó a dejar de sentir euforia por la revolución. A finales de 1980, ante la insistencia de Juan Pablo II, los obispos nicaragüenses solicitaron a los curas que había en el gobierno, sobre los cuales tenían autoridad directa, que saliesen de la política y del poder y volviesen a sus obligaciones sacerdotales. También pidieron a los superiores jesuitas y de Marignol en Roma y Centroamérica que requirriesen a Fernando Cardenal y a los demás jesuitas, así como a Miguel de Scotto Brockman, sobre los cuales los obispos no tenían jurisdicción. Lo máximo que los prelados pudieron conseguir con su petición fue plantear una especie de juego de tirar de una cuerda en el cual todo el peso estuviera en el extremo opuesto. Los cinco sacerdotes ministros, incluyendo los dos jesuitas y sus superiores locales, contestaron a los obispos con vagas promesas. Sí, dijeron, a su tiempo dejarían el gobierno cuando ello no produjese trastorno alguno en el camino progresivo de la revolución cristiana en Nicaragua. La insistencia continua y repetida, tanto de los dirigentes vaticanos como de los prelados nicaragüenses, no logró apartar a los sacerdotes de sus cargos políticos. El Papa Juan Pablo II tampoco pudo conseguir que el padre general jesuita, Arrupe, en Roma, invocase la obediencia religiosa para que Fernando Cardenal dimitiese. Ni convencer al superior general de Marignol de que retirase al padre Miguel de Scoto Brockman, el maquiavélico ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua. Pero la línea que se seguía no era, al parecer, la de cumplir los deseos y demandas papales, sino la expresada en la edición de julio de 1980 de la revista de la misión de Marignol, el encomio de que, los sacerdotes tomen las armas y otros abracen la causa de quienes sienten que solo la sangre puede redimir a Centroamérica. Desde el comienzo de esta lucha con el Papa, el jesuita Fernando Cardenal era un pivote tan básico de ella como lo había sido en el contexto más amplio del combate sandinista propiamente dicho. Ante sus superiores en la orden, ante la masa de los jesuitas y ante los ojos de muchos no jesuitas y laicos de Nicaragua, los Estados Unidos y europascales, Cardenal era contemplado, tal como lo había sido largo tiempo por los sandinistas, como un modelo para cualquier sacerdote del siglo XX, un hombre totalmente dedicado a corregir la injusticia perpetrada por los ricos y los capitalistas a expensas de los pobres de Cristo. La lucha que se estaba desarrollando nueve contra Roma era la especialidad de Cardenal, quien estaba más que capacitado para aquel trance. No era un torpón primario como su hermano Ernesto, sino un caballero marxista, un comunista de salón, como lo definen los franceses. Podía hablar lisa y llanamente con Fidel Castro en su propio lenguaje y, con la misma facilidad, conversar con el cardenal Agostino Casaroli, el poderoso secretario de Estado del Vaticano. En ambos casos, se marchaba tras haber conseguido lo que quería. No se trataba de que el secretario de Estado Casaroli se mostrase refractario a aceptar las promesas de Fernando Cardenal sobre su buena fe. Casaroli tenía sus propias razones efectivas políticas e ideológicas para mostrar favor a los sandinistas y, ciertamente, a todos los latinoamericanos que estaban prodigando sus esfuerzos para conciliar el marxismo con el catolicismo. Casaroli había afilado sus uñas como diplomático en la Secretaría de Estado Vaticana durante los pontificados de Pío XII y Juan XXIII. Era uno de los arquitectos originales de la Ostpolitik. La política vaticana referente a los países comunistas de la Europa Oriental y la URSS, que empezó incluso en tiempos de la Segunda Guerra Mundial con un intento de acercamiento a la URSS de Stalin. Casaroli, junto con el futuro Pablo VI, entonces arzobispo, indujo al Papa Juan XXIII a hacer un pacto secreto con el Politburó soviético, las autoridades de la Iglesia Católica Romana no denunciarían formalmente a la URSS, su ateísmo o su marxismo. El mantenimiento de ese pacto fue la primordial norma de comportamiento diplomático de Casaroli. En consecuencia, el principal axioma de la política exterior de Casaroli como secretario de Estado del Vaticano estaba claro, ni de palabra ni de obra se expresarían opiniones condenatorias de la Unión Soviética y del marxismo-leninismo en que ésta se fundamenta, ni tampoco de los estados satélites dependientes de la URSS. Casaroli no ignoraba que los sandinistas estaban protegidos por los soviéticos y que sus dirigentes eran marxistas profesos. En fecha tan temprana como julio de 1979, inmediatamente a continuación de la expulsión de Luis Somoza por los sandinistas, Casaroli cambió el nuncio pontificio en Managua, Monseñor Ramón Montalvo, que había estado identificado con Somoza durante mucho tiempo, por un joven chargé d'affaires, el reverendo Pietro Sambi el cual había pasado tres años en Cuba y creía expresamente que la Iglesia debía tomar parte activa en la revolución. El conocimiento de los asuntos nicaragüenses por parte de Casaroli, así como de todas sus realidades geopolíticas, era profundísimo. No cabe pensar que él, ni tampoco el padre general Pedro Arrupe, ignorasen los pactos secretos firmados, en 1980, entre Moscú y los sandinistas de Nicaragua. Ni tampoco. Podían no haber sabido los acuerdos concertados entre la Junta Nicaragüense y la Cuba de Fidel Castro durante la visita de este a Managua en julio de 1980. Aquella visita se dedicó ostensiblemente a celebrar el primer aniversario de la Revolución Sandinista, pero sus resultados concretos fueron los acuerdos sobre materias como el envío de armas, el traslado de jóvenes nicaragüenses a Cuba para su adoctrinamiento, el nombramiento de comisarios cubanos para vigilar la pureza ideológica marxista en las Fuerzas Armadas nicaragüenses y la coordinación con los guerrilleros entrenados a lo marxista que estaban ya operando en los estados. Centroamericanos vecinos de El Salvador y Guatemala. Ciertamente, desde la visita de Castro, la Junta de Nicaragua comenzó a hablar pública y triunfalmente de Revoluci 6N abierta en todos los países de Centroamérica. Por si hubiera hecho falta un testimonio elocuente del apoyo del Cardenal Secretario de Estado a la Junta, incluidos sus miembros sacerdotes, este llegó en abril, y acudió de nuevo en octubre de 1980, cuando Casaroli recibió en el Vaticano al Padre Ernesto Cardenal y a otros miembros de la Junta Sandinista, y expresó su comprensión del proceso revolucionario en Nicaragua y su importancia para el conjunto de Centroamérica y Latinoamérica. Con la inspiración y apoyo de figuras romanas tan poderosas como el secretario de Estado y el general de la Compañía de Jesús, los jesuitas de dentro y fuera del gobierno de Nicaragua, continuaron a toda máquina su colaboración con la revolución nicaragüense y en los propósitos marxistas-leninistas de la Junta, a los cuales habían adaptado hasta entonces tan efectiva y ampliamente su revisada doctrina de la Iglesia. A pesar de las frecuentes objeciones proclamadas por Juan Pablo II, los curas crecieron en vez de disminuir dentro de los cargos gubernamentales de Nicaragua. Ernesto Cardenal siguió siendo la más poderosa figura de vanguardia dentro de Nicaragua en favor de la teología de la liberación, como director gubernativo de la campaña de alfabetización. En 1983 se convirtió en ministro de educación del país. Mientras tanto, Fernando Cardenal se ocupaba en procurar el apoyo del clero de la América Latina y septentrional. El padre jesuita Álvaro Argüello quedó como delegado del Estado. Los padres jesuitas Ricardo Falla e Ignacio Anexola eran miembros activos del Ministerio de Planificación. Los padres Antonio Valdivieso y Uriel Malina eran asesores de asuntos exteriores. El padre Xavier Gorostiaga, como asesor económico principal de la Junta y arquitecto del Plan Oficial 80, para la reconstrucción económica, se enorgullecía al decir, Estamos diseñando una economía nueva, y la anterior economía dependiente del capitalismo se hallaba bajo la dominación imperialista directa. La lista solo de jesuitas comprometidos en similares obras de justicia, como lo expresó el padre Peter Marchetti, director de la Comisión de Reforma Agraria, ascendería a unos 200. El valor de los jesuitas para la Junta podía ser medido también en dólares y centavos tanto como lo era en el plano teológico, ideológico y político. Resultaron valer muchas veces su peso en dólares capitalistas directamente llegados de fuentes de los Estados Unidos. El Comité Evangélico de Nicaragua para Ayuda al Desarrollo, CEPAD, integrado por jesuitas y otros eclesiásticos, recibió 305 mil dólares del Consejo Nacional de las Iglesias solo en 1981. El padre Valdivieso comenzó a percibir subvenciones de los Estados Unidos en su centro ecuménico de Managua, ABEC, en 1981. Hacia 1983, solo estas ayudas ascendían a 176.000 mil dólares. El padre Gorostiaga, quien como director del Instituto Nicaragüense de Investigación Económica y Social, INIES, cuidaba de diseñar una nueva economía, para sustituir a la Dominación imperialista dependiente del capitalismo, obtuvo una subvención de 30.000 dólares de los Metodistas Unidos y del Consejo Nacional de las Iglesias en 1983. El Instituto Histórico Centroamericano, ICHA, establecido por los jesuitas en Managua, no sólo pudo echar mano a 36.000 dólares que recibió en 1983 del Consejo Mundial de las Iglesias, sino establecer una rama norteamericana del. En la Universidad de Georgetown para ayudar a su organización matriz a promover la revolución. Basándose en su propio testimonio y en sus actividades, estaba claro que Línez, el, el ICHA, la CEPAD y la Abec no estaban comprometidas en actividades religiosas con ese dinero. Según sus palabras y las de sus benefactores norteamericanos, todas estas organizaciones estaban inmersas en la revolución, director ejecutivo de la CEPAD, fomentando, la participación de los cristianos en el proceso revolucionario, Consejo Mundial de las Iglesias, hablando de la AVEC, y, al servicio de los órganos de decisión que procuran la transformación social y política de la región, Padre Gorostiaga acerca de los propósitos de líneas. Richard Saul, de la Nacla, había sido un profeta incomparable en su declaración de 1968. Según la cual los cristianos y los marxistas de Latinoamérica no sólo estaban dialogando, sino colaborando. Hacia 1983, los norteamericanos eran unos cooperadores felices. Se puede concluir lícitamente que Fernando Cardenal era el sacerdote más importante que tenía un cargo en Nicaragua. Otros eclesiásticos, jesuitas y no jesuitas, lo tomaron como modelo y usaron sus palabras para su justificación. Su éxito al escabullirse de los deseos de Juan Pablo II y de las demandas de los obispos nicaragüenses respecto a que él y los demás curas dimitiesen de sus cargos gubernamentales, representó una resplandeciente antorcha de triunfo. En todos los sentidos, continuó siendo una figura clave en la Junta Sandinista a medida que consolidaba su poder en Nicaragua y su estatus en la panoplia mundial de democracias socialistas fraternales. Sin ningún género de dudas, Fernando Cardenal no podría haber logrado nada de todo esto sin el pleno apoyo de que gozó por parte de su comunidad jesuítica local, de sus superiores, su rector, su provincial y sus superiores romanos, comprendiendo al padre general, el propio Pedro Arrupe. Desde la privilegiada atalaya de Roma, el Papa Juan Pablo II adquirió una clara percepción de lo que estaba pasando en Nicaragua. No tenía objeción alguna contra un espíritu de sacrificio y de cooperación por el bien nacional, como cuando los jesuitas donaron al gobierno la granja lechera más grande de Nicaragua, el Charco. A lo que sí ponía objeciones Juan Pablo era a la actividad abierta política e ideológica de los sacerdotes y a su bastardización del catolicismo, de su estructura jerárquica y sus doctrinas. El dosier de información que tenía el pontífice acerca del gobierno sandinista estaba henchido de detalles. Sabía, desde luego, que el dirigente supremo nicaragüense, Daniel Ortega y Saavedra, junto con sus compañeros de junta y los nueve miembros del directorio, estaba instaurando un régimen marxista-leninista en íntima colaboración con Cuba, como delegada de Moscú y su marioneta en el hemisferio occidental, y con Moscú mismo. Pero su información le decía mucho más. Juan Pablo sabía que todos los curas miembros de la junta daban su asentimiento al acuerdo entre partidos firmado en 1980 entre los sandinistas y el Partido Comunista Soviético. El Papa sabía de la presencia constante en Nicaragua de asesores venidos de la URSS y de los satélites europeos soviéticos, y conocía la llegada de expertos en combate de guerrillas procedentes de la OLP, la banda alemana Bader-Meinhof, las Brigadas Rojas de Italia y la ETA de España. Sabía que Muammar Gaddafi, de Libia, había depositado 100 millones de dólares en el Banco Central de Nicaragua y que los sandinistas habían recibido 110 tanques soviéticos. Juan Pablo II no ignoraba tampoco que, a imitación del movimiento de los sacerdotes de Pax, en su propia Polonia, y de la Iglesia Católica Patriótica, en la China comunista, el plan reservado de la Junta, que repetiremos que estaba. Formada con la colaboración de Cardenal y sus colegas de sacerdocio, miembros del gobierno, era desposeer a los obispos católicos de toda autoridad, e incluso sacarlos del país, y declarar a la postre que la Iglesia del Pueblo era la única, Iglesia católica permitida en la nueva Nicaragua. Sabía el sumo pontífice que, para ayudarle a lograr este fin, la campaña de alfabetización dirigida por Ernesto Cardenal se estaba dedicando a infundir principios marxistas en aquellos a quienes se enseñaba a leer, y que, para fomentar este propósito, los jesuitas del gobierno y sus sucesores religiosos se aunaron oficialmente con los sandinistas y su organización de comunidades de base para condenar con acritud las objeciones de los obispos nicaragüenses a las violaciones morales del gobierno. El Papa estaba enterado de que Ernesto Cardenal, en su cometido como ministro de Educación, era también responsable de enviar los jóvenes de Nicaragua a la isla de entrenamiento del marxista Fidel Castro, para Cuba es la isla de la juventud, para el resto del mundo, es la isla de Pinos, a fin de que se integrasen, junto con 10.000 estudiantes africanos, en las 17 escuelas de adoctrinamiento, que llevaban el nombre de Agostino Neto, en honor al presidente marxista de Angola. Estaba informado asimismo sí de que los sandinistas, al tener acceso a las palancas del poder, ejecutaron a más de 1.500 prisioneros políticos, y que más de 3.000 estaban todavía encerrados en las cárceles sandinistas, y algunos eran torturados. En suma, mediante exactos comunicados acerca de estas y otras muchas actuaciones, el Papa sabía que sus sacerdotes, jesuitas y otros, de Nicaragua estaban en íntima colaboración corporativa con un régimen que violaba los derechos humanos y buscaba la ayuda de otros cuya historia de semejante violación era perseverante y abultada. Ciertamente, esos sacerdotes estaban en el mismo núcleo de un régimen que no solo quebrantaba las leyes de la Iglesia Católica, sino que estaba dedicado a su destrucción sistemática y la de sus jerarquías, y a la usurpación de su autoridad para generar un Estado totalitario organizado según los criterios marxistas-leninistas. Además de esto, según las propias palabras de Ortega, era propósito de la Junta hacer lo mismo por doquier en Centroamérica. Amplia revolución abierta en toda América Central, repetía frecuentemente Ortega, como síntesis de su programa. En abril de 1980, por las fechas en que el secretario de Estado, Cardenal Casaroli, estaba recibiendo a aquellos miembros visitantes de la Junta de Nicaragua y ratificándoles su comprensivo respaldo, el Padre Santo recibía a una delegación de obispos nicaragüenses. Era más o menos la misma época en que los prelados habían comenzado a retractarse de su apoyo a los sandinistas. Juan Pablo dejó claro que él ya veía el peligro y esperaba que sus obispos actuaran en consecuencia. Una ideología atea no puede servir de instrumento para la promoción de la justicia social, advirtió el Papa a sus ilustrísimas significativamente. Aquel mes de mayo, hablando a los sacerdotes y al clero en Kinshasa, Zaire, el Papa ofreció el ideal de un auténtico sacerdote, dejad la responsabilidad política a quienes la tienen a su cargo. El cometido que se espera de vosotros, los sacerdotes, es muy otro, y magnífico. Sois dirigentes en otra jurisdicción, la de los representantes de Cristo. De vuelta en Roma, el 12 de mayo, el Papa fue más enérgico en su lenguaje, un sacerdote debe ser un sacerdote. La política es responsabilidad de los laicos. Por los días en que Juan Pablo hacía estas afirmaciones, el movimiento del telégrafo diplomático de su secretario de Estado llevaba casi un año informando de las declaraciones triunfales de miembros de la Junta acerca de la revolución abierta en todos los países de Centroamérica. Empezó a constituir un enigma para algunos, dada la clara y creciente desobediencia de sus sacerdotes ante los mandatos del Papa y su insistencia en llamarles al orden, el hecho de que Juan Pablo no tomaba medidas directas y serias. Pero he poco conocido que, no mucho después de sus viajes en la primavera de 1980, y apenas dos años más tarde de haber subido al papado, Juan Pablo comenzó a moverse en relación con los jesuitas quienes, caso exclusivo entre los sacerdotes de la Iglesia Católica, debían especial fidelidad y obediencia al papado. Su acción comenzó como reacción contra una explosión de desobediencia, llamativa por lo estridente y por su impertinencia, Incluso dentro de una iglesia que estaba inundada en todo el mundo por actos desobedientes. La cuestión que se trataba esta vez no concernía directamente a Nicaragua. Más bien implicaba a la prestigiosa revista jesuítica francesa Etudes, editada por el padre André Masse, la cual publicó una serie de artículos en tres partes, escrita por el jesuita padre Joseph Moint. Los trabajos trataban del ministerio sacerdotal, la naturaleza del sacerdocio, y el celibato clerical. Por sus escritos anteriores, las opiniones del padre Moint acerca de estos temas eran sobradamente conocidas. Con motivo de aquellos artículos precedentes, el general jesuita Arrupe fue informado por la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe, CDF, de que Moint no debía publicar de nuevo sus opiniones. Arrupe había asentido, pero excusó la tesis expresada en favor del sacerdocio de los casados sobre la curiosa base de la afirmación de Moint de que los obispos de Laos y Camboya habían pedido permiso a Roma para que sus curas se casasen. Fuese lo que fuese lo que trasladó a Rupe de la desaprobación de la CDF, ello equivalió a la mojadura de las plumas de un ganso para el editor Mase y el escritor Moint. En directa violación de aquella orden de la CDF y con una notable exhibición tanto de la impudicia de algunos jesuitas como de la sorprendente negativa de Arrupe a obedecer a su papa, el editor Mase procedió a publicar los artículos en junio, julio y octubre de 1980, precisamente en el momento en que la pertinacia de los curas nicaragüenses estaba creando graves problemas a la estrategia papal. Sin embargo, la agresión no se limitaba a esto. Esta vez Moint había ido mucho más lejos que a proponer simplemente el sacerdocio de los casados. Con palabras de un informe oficial, había, con satisfacción propia, demolido el concepto católico, tradicional, del ministerio sacerdotal. Como resultado directo de este incidente, el Papa repasó el penoso cuadro global de la decadencia jesuítica durante los 15 años anteriores. Se le hizo observar que no tenía que resolver el caso de unos grupos peligrosos de jesuitas recalcitrantes, sino que se estaba llevando a cabo un ataque cada vez más organizado, contra su iglesia, desde dentro de ella, y que los autores disfrutaban de total inmunidad ante sus superiores religiosos. El padre general Arrupe fue informado por el Papa de que la Compañía de Jesús necesitaba una amplia reforma en sus teólogos, en sus escritos, en sus activistas sociales, en su método de instruir a los candidatos a jesuitas, en sus colegios, en sus universidades e institutos de ciencia superior en sus métodos misionales en África y Asia, en sus parroquias y en su apostolado social. En realidad, en todos los sectores de la compañía, desde el techo hasta el sótano, eran imprescindibles la reforma y la limpieza. La eficacia del padre Arrupe como general era valorada también como próxima al cero. Desde luego, Santo Padre, fue en esencia la dócil respuesta de Arrupe. Pero, de acuerdo con las constituciones jesuíticas, que varios de los predecesores de su santidad en el Sagrado Trono de Pedro habían confirmado y aprobado varias veces en el curso de los siglos, tal reforma sólo podía ser desarrollada de forma normal y jurídicamente correcta por una congregación general de dirigentes jesuitas de todo el mundo, reunidos en el Jesús de Roma con su padre general, con el permiso del Padre Santo, por supuesto. El general y sus colegas tardarían por lo menos un año, lo habitual era que se necesitasen quince meses en preparar una congregación general tan importante. La respuesta de Juan Pablo fue de tono resuelto, convocad la congregación general. Y preparaos bien para ella. El problema tenía que resolverse. No se dijo nada en aquel momento acerca del acabamiento del mandato de Arrope. En abril de 1980, el mismo mes ajetreado en el cual los sandinistas estaban visitando al secretario de Estado del Vaticano y los obispos nicaragüenses acudían a ver al pontífice, el padre Arrope notificó a todas las provincias de la compañía en el mundo entero que se celebraría una congregación general al año siguiente, o, corno máximo, en 1982. La preparación en las provincias comenzaría inmediatamente. En realidad, en esta fase del conflicto, Arrope estaba cerca del final de sus recursos. Se le habían acabado las salidas para esquivar los esfuerzos papales en lo concerniente a controlar la compañía. En gran parte, ésta parecía ya fuera del alcance de una llamada al orden debido, aunque procediera del papa. Arrope era el mejor situado para reconocerlo así. Había presidido el crecimiento del tumor de resistencia de los jesuitas a Juan Pablo II y este era ya irreductible. Un rumor vaticano bien fundado sostenía que Juan Pablo iba a destituirle del generalato, corno primer paso en la dirección acertada. Solo Dios sabía cuál era esta dirección. Pedro Arrupe estaba cansado. En el curso de una audiencia de diez minutos que le fue concedida en agosto de 1980, Arrupe preguntó si el Padre Santo deseaba que dimitiese del cargo de general de los jesuitas. No, fue la seca respuesta del Papa. Juan Pablo no gastó tantas palabras en expresar su decisión de que Arrupe debería conservar la iniciativa en sus manos antes que nombrar EN sucesor o un procurador que desarrollase independientemente el cargo de general. Tampoco tenía el Papa intención alguna de dejarle escapar tan fácilmente del embrollo que había creado durante sus 15 años al timón de la compañía. El Padre Santo, según se informó a Rope, no estaba hablando de la simple dimisión de un hombre. Lo que se estaba estudiando era la naturaleza y función de toda la compañía cornomilicia del papa. Existían muchas posibilidades. El estatus de la compañía podía ser cambiado. El borrador de la última versión dada por la Iglesia al derecho canónico se hallaba en sus etapas finales. Bastaría un pequeño párrafo para privar a la compañía de Jesús de todos sus privilegios en la Iglesia y de su situación especial en relación con el papado. Podía ser reducido al rango de una congregación diocesana ordinaria gobernada localmente por simples obispos. Había otras posibilidades más drásticas. Podría ser necesario suprimir la compañía, por lo menos durante un tiempo, y acaso reconstituirla más adelante conforme a sus principios originarios. Algunos jesuitas de mentalidad más tradicional habían pedido a Roma que hiciera precisamente esto. A Arrope no le se ocultaba el tono implacablemente severo de esta contestación papal. No obstante, para asegurarse de que la cosa estaba clara para el jesuita, sus aliados en la Secretaría de Estado del Vaticano explicaron al Padre General la causa fundamental del disgusto del Papa, dentro de la estrategia del Padre Santo de poner coto al marxismo como la amenaza primordial, los jesuitas eran el obstáculo máximo, y a su vez, el consuelo principal de los enemigos de su santidad. Gustase o no gustase, esta era la realidad. Con el propósito manifiesto de limpiar su propio historial como general y demostrar que todos los jesuitas estaban adecuadamente advertidos, y también para repudiar cualquier idea de una aprobación oficial jesuita al marxismo, en diciembre de 1980, el padre Arrupe compuso, pero aplazó, cosa curiosa en aquellas circunstancias, una carta sobre el tema del marxismo, que podía ser interpretada en sentido ortodoxo. En esta época, Juan Pablo II se había convertido en un gigante que transitaba por el panorama internacional. Estaba siempre a la vista del público. La atmósfera que le rodeaba era cada vez más tensa, estaba más crispada por la crisis. Cada mes que transcurría, sus intenciones y sus actividades se hacían más significativas para los planificadores antagónicos de Washington y Moscú, así como para los máximos centros financieros. En cierto sentido, Juan Pablo se había adueñado del poder y e uno captaba la atención del público. Era hábil al atraer hacia sí cualquier forma de respeto o veneración o incluso de aguda curiosidad pública que pudiera suscitar todavía su función como papa. Moscú observaba con inquietud el crecimiento del movimiento polaco de solidaridad y el declive del comunismo político en aquel país. Washington experimentaba desasosiego ante las amenazas militares soviéticas de invadir Polonia tal como habían hecho en Checoslovaquia en 1968 y en Hungría en 1956. Washington se sentía también incómodo con el deterioro de la situación de Nicaragua y Centroamérica. Los analistas financieros y los inversionistas empezaron a temer que el éxito de solidaridad arruinara el conjunto del sistema de inversiones, créditos y producción industrial estructurado en las economías dominadas por los soviéticos durante 20 largos años. La ausencia de sindicatos, la carencia de huelgas y las condiciones de trabajo con bajos sueldos constituían una ganga en aquellas economías. Una solidaridad que obtuviera libertad de acción en el campo de las relaciones laborales, la eliminaría. En 1980, Anatolia Damsin, jefe de la sección del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético que trataba con Italia, Francia, Turquía y Grecia, se entrevistó con el Papa Juan Pablo II y declaró, si la Iglesia se compromete a contener el ímpetu de los huelguistas polacos dentro de los límites que sean aceptables para Moscú, éste renunciará a su vez a la idea de invasión. ¿Moscú acaso estaba dispuesto a llegar más lejos? Ese, más lejos, constituía una apetitosa zanahoria exhibida ante los ojos de Juan Pablo. Teniendo ya todo esto asegurado, el Papa decidió seguir avanzando en sus negociaciones. Sus complicados esfuerzos llegaron a un clímax en febrero de 1981 cuando Adamsin le hizo una segunda visita, encabezando una distinguida delegación soviética. Una vez más, el tema era la solidaridad polaca. Los resultados fueron concretos. Podría darse una aquiescencia soviética a los ulteriores progresos de solidaridad, mientras su éxito dejase intactos tres elementos: el Partido Comunista de Polonia, la dominación de la vida parlamentaria polaca por los comunistas y las fuerzas de seguridad comunista, ejército y policía. Solidaridad, en otras palabras, debería confinarse a los campos de la cultura, la religión y las relaciones laborales. Nada de política. Nada de militarismo. Nada de sabotaje. Nada de relaciones con los abastecimientos clandestinos norteamericanos de armamento. Adamsin aseguró a Juan Pablo que este feliz giro en solidaridad, que sanearía la permanente patología de la economía polaca, sería de interés directo para Moscú. Además, serviría como ejemplo en otros satélites, los, otros estados socialistas fraternos, donde la economía de mercado cerrada estaba siempre llena de problemas. Parece también, según buenas fuentes, que Adam indirectamente hizo una advertencia a Juan Pablo: el éxito del movimiento de solidaridad representaría el final de una mano de obra industrial a bajo salario, sin huelgas, libre de impuestos. Cabe concebir que tal cosa no tuviera un efecto directo en la internacionalización de productos manufacturados que descansaba sobre esta mano de obra. No solo en Polonia, sino en las restantes naciones socialistas. Y no afectaría tal cosa a los bolsillos de poderosos intereses, Adamsin no se limitaba a hablar del efecto que causaría en los estalinistas de la línea dura, dentro y fuera de la URSS. En abril de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba recurriendo a sus más profundas reservas de fuerza y de agudeza para poder sobrellevar una terrible doble carga. Por una parte, se desvelaba por mantener la fidelidad de las aproximadamente 350 millones de católicos de la América Latina, para preservarlos del peligro de caer en la red del marxismo, preparada, como sus informantes claramente le demostraron, no solo por los aliados, normales, de esta ideología, Cuba, la Nicaragua sandinista y similares, sino por los jesuitas influyentes, algunos cardenales y obispos y numerosos sacerdotes y monjas. Por otra parte, sostenía y guiaba el movimiento de solidaridad en Polonia, no solo mediante el consejo y enviando fondos, sino también a través de la intervención directa con la sucesión de gobiernos torpes registrada en Varsovia y con los asustados hombres del Politburó de Moscú, sumergidos hasta las rodillas en el sangriento problema de Afganistán. Además de todo esto, a comienzos de 1981 el Papa Juan Pablo había logrado viajar a 20 países diseminados por los cinco continentes, predicando en 23 idiomas. Su más reciente viaje, en febrero de dicho año, había sido una fatigosa maratón de 12 días, por el Pakistán, Filipinas, Guam, Japón y Alaska. En todas partes, su mensaje era el mismo, he aquí al apóstol Pedro, en su sucesor. 276 el vicario de Cristo, que expresa la necesidad de santidad y de justicia entre todos los hombres, en nombre de Jesús. Contemplado desde cualquier ángulo, la actividad del Papa era colosal, y abrumó su resistencia física y sus potencias mentales más allá de los límites que hubieran soportado muchos hombres. El padre general jesuita Pedro Arrupe, por otro lado, no parecía capaz ni siquiera de completar los preparativos para la congregación general de los jesuitas. Tampoco parecía que pudiera en forma alguna hacer entrar en orden a Fernando Cardenal. Antes bien, Cardenal, como el Papa, viajaba por todas partes. A los públicos norteamericanos, en una gira de conferencias, principalmente en torno de los campus jesuíticos, les hizo manifiestas sus aptitudes, su presencia imponente y sus puntos de vista políticos e ideológicos. Se había convertido en un portavoz sandinista tan convincente y popular, a pesar de las repetidas admoniciones de Juan Pablo Arrope, que en 1981, mientras su papa estaba predicando constantemente un mensaje completamente diferente y trabajando con una finalidad opuesta, Fernando Cardenal se gozó en recibir una designación para el Premio Nobel de la Paz por parte de 133 miembros del Parlamento Británico y el Parlamento Europeo conjuntados. Fernando Cardenal no era el único jesuita que Arrupe parecía incapaz de controlar. Ni tampoco eran los jesuitas nicaragüenses los únicos en su desobediencia continuada y corporativa. Los jesuitas de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, de todos los lugares, según parecía en algunos momentos estaban tiroteando con toda despreocupación contra la doctrina social y el magisterio religioso de Juan Pablo. Llegaban incesantes corrientes de quejas al despacho del pontífice, detallando las opiniones heterodoxas enseñadas por jesuitas en Europa y los Estados Unidos. Había, además, revelaciones de que ciertos círculos de la sección internacional de la logia masónica en Europa y Latinoamérica estaban organizando activamente una oposición al Papa en Polonia, que había prelados vaticanos, unos 20 en total, que eran miembros plenos de la logia italiana, y que una vez más los jesuitas parecían implicados con los círculos de la logia opuestos al pontífice. Pablo VI, en 1965, había ya avisado a Rupe y a los delegados en la XXX y Congregación General de los Jesuitas, de los peligros entrañados en la pertenencia a aquella organización. Parecía evidente a Juan Pablo que la advertencia no había andado demasiado lejos de la realidad. Algunos de los más fiables asesores del Papa comenzaron a apremiarla para que acabara la espera de que Rupe actuase. Estaban dernaciadas cosas en juego para permitir a los rebeldes dirigentes jesuíticos que continuasen saqueando la estrategia y la autoridad papales y las órdenes claramente preceptuadas por este papa. Aunque el Padre Santo hubiera estado tentado de seguir este consejo, el problema consistía entonces, y ahora, en que hacer tal cosa venía a equivaler a pegarse un tiro en el propio pie. Era muy probable, atendido el prestigio de los jesuitas y la amplitud de la rebeliope contra el papado, que al ejercer una acción unilateral contra Arrope y los jesuitas provocase repercusiones que podrían perjudicar a su propia política papal y acaso a la misma iglesia. Por lo demás, precisamente por la estridente fachada marxista y los vínculos moscovitas de los jesuitas de Nicaragua en particular, podría parecer una violación abierta de aquel pacto secreto establecido casi veinte años antes entre el Vaticano y el Politburo de Moscú a menos que se llevase a cabo claramente la retirada forzosa de los sacerdotes del gobierno nicaragüense. Además, Corno quiera que la observación de aquel pacto y sus implicaciones constituía el principio director del cardenal Agostino Casaroli Corno secretario de Estado, éste podía muy bien dimitir de su cargo Corno protesta pública. En tal caso, Juan Pablo perdería un importante jugador en la diplomacia, frío caliente, en la política del, garrote y la zanahoria, que estaba practicando con los soviéticos. Por otra parte, el protocolo vaticano le dejaría al cardenal Casaroli considerable influencia y poder, y acaso menos ataduras, si se marchaba del cargo o era destituido de él. Y, encima de todo esto, el papá, en esta fase todavía temprana de su pontificado, no sabía, según él captaba muy bien, quien estaba verdaderamente a su lado en la Secretaría Vaticana y en el conjunto de la burocracia, ni tampoco hasta qué punto el sistema había sido, conquistado, por Moscú directa o indirectamente. En otras palabras, era mal momento para cualquier acción autoritaria que afectase a la Unión Soviética. Los planes de Juan Pablo para solidaridad en Polonia estaban madurando. Los soviéticos los conocían y no los aprobaban, ni desaprobaban, sino que esperaban a ver los perfiles claros del juego, la naturaleza del quid pro quo que Juan Pablo podía y quería ofrecer. Había todavía otro elemento que añadir a la precaución del pontífice en la actuación contra los curas sandinistas, el protocolo vaticano. Normalmente, un papa debe pedir consejo a sus principales asesores, en particular a los cardenales que encabezan importantes ministerios del Vaticano. Juan Pablo no estaba nada seguro de poder obtener un consenso en favor de una acción directa y perentoria contra los curas situados en el gobierno, o los jesuitas en particular. La dura realidad práctica por lo que toca a Juan Pablo, corno a cualquier otro papa que no esté altamente dotado de un temple implacable y sea ducho en las maniobras vaticanas, es que no puede imponer su voluntad a cualquier miembro poderoso de la administración de su Estado. Y el hecho tremendo es que Juan Pablo, como los papas que le precedieron, está coaccionado por las acciones de largo alcance de sus antecesores en la Cátedra de San Pedro. La confrontación entre el papa y un número creciente de su clero, siempre con los jesuitas en vanguardia, fue acercándose a un punto de ebullición, demasiado lentamente para algunos, pero de todos modos, de forma indubitable. Antes de los tres años de la elección de Juan Pablo II y a pesar de los esfuerzos para bloquearlo, en los que una vez más parecieron estar implicados los jesuitas el éxito impresionante de la solidaridad polaca estaba desarrollándose paulatinamente en una parte del mundo mientras en la otra la embestida sandinista hacia el liderazgo marxista en las Américas Central y Meridional iba fortaleciéndose y resistía todos los esfuerzos papales para bloquear a los jesuitas y otros sacerdotes en él sentido de que no legitimasen aquel impulso con todas las pesas en las balanzas y por demencial que semejante idea pudiera haber parecido hacía apenas 40 años, empezó a vislumbrarse no solo que podía producirse una guerra entre el papa y los jesuitas, sino que ésta sería rotunda y sangrienta. Y no lejana. 3. El papa blanco y el papa negro. En algún sentido, la conferencia que se celebró a mediados de la primavera de 1981 llevaba el sello de millares de reuniones de consejos que estaban aconteciendo en el mismo momento en cualquier país del mundo donde fuera de día. Detrás de unas puertas vidrieras dobles, se hallaba en curso una reunión de siete hombres. Cada uno de ellos tenía delante una abultada carpeta repleta de documentos, y, junto al codo, una jarra llena de agua, donde flotaba un cubito de hielo, Cualquiera que hubiera echado una ojeada podía haber dicho que los hombres allí reunidos estaban absortos en aquella especie de sosegada pero movida discusión que es característica de las reuniones de consejos en todas partes. Pero esta no era la clase de reunión a la que la mayoría de las personas podía haber asistido ni siquiera escudriñarla a través de los cristales de las cerradas puertas. La sala de la reunión estaba en el tercer piso del Palacio Pontificio, en la colina Vaticana. Los portafolios eran de damasco rojo y llevaban, estampado en oro, el emblema de la tiara y las llaves. Más allá de la puerta, un secretario y dos guardias suizos, con su uniforme tradicional, tenían la misión de cerrar el paso a cualquier intruso. Sentados ante la mesa de la reunión, estaban el pontífice de la Santa Iglesia Católica Romana y seis de sus cardenales más poderosos, los que hacían moverse y temblar al Vaticano como una miniatura de la formidable fuerza de éste. Y el tema de estudio entre ellos era la vida o la muerte de la Compañía de Jesús, en otras palabras, de si la orden encabezada por el Padre General Pedro Arrupe debía ser autorizada a subsistir o si tenía que ser reorganizada y replanteada según los reiterados deseos de tres papas, o ser matada oficialmente por el poder y bajo la autoridad del Papa Juan Pablo II. En teoría, el Papa no tenía por qué reunirse con nadie para tomar una decisión sobre esta materia. En principio, poseía facultades para ello. Todas las facultades. Los demás dirigentes, comprendidos los seis cardenales que le acompañaban en aquella reunión, habían sido nombrados por él, que era el único de los principales dirigentes de la Iglesia cuyo poder, el poder del papado, descendía hasta él, una vez elegido, directamente de Dios. Sin embargo, como sucede siempre con el poder, la teoría y el principio son una cosa y la realidad es otra. Cada papa debe tener el poder suficiente para hacerse cargo de las facultades que le han sido otorgadas y ejercerlas. Cualquier migaja de ellas que él no asuma será sin duda usurpada y usada por otros. Al principio de la primavera de 1981, por ejemplo, Juan Pablo había captado en primer lugar el enorme poder que se había coagulado durante siglos en el Padre General de la Compañía de Jesús. Es tan grande ese poder tanto en Roma como en el mundo, y está tan ampliamente reconocido, que quien quiera que ejerza el cargo de Padre General de los jesuitas, posee también el título oficioso de Papa Negro. Lo negro en este caso no está connotado con amenaza de especie alguna. Es un simple reconocimiento del hecho de que, como cualquier otro jesuita, el muy poderoso general de la compañía va siempre vestido con ropas eclesiásticas negras, en contraste con las tradicionales blancas del muy poderoso Padre Santo 1. Otro ejemplo iba a darse en esta misma reunión. Si lograban salirse con la suya, por lo menos tres de los seis cardenales reunidos ante aquella mesa con Juan Pablo II iban a dar a su papa una lección acerca del poder romano. Romanita se llama esa especial modalidad del poder. Es axiomático que un papa que espere triunfar debe poseer por lo menos dos cosas, voluntad de hierro y habilidades de Romanita. La Romanita se fundamenta en un principio básico, cunctando regitur mundus. Si eres capaz de estar esperando más que los demás, podrás gobernar a los demás. Los rudimentos de la Romanita consisten en la contención en la acción y en todas las formas de expresión. Es en cierto sentido, un poder susurrado. Se considera esencial un sentido de la oportunidad sazonado con paciencia, un temple implacable que excluya las vacilaciones de lo emocional, y una convicción casi mesiánica del éxito final. Pocos han nacido con estas dotes. Los más genuinos, romanos, que llegan a brillar deben aprenderlas a lo largo del tiempo. A pesar de toda su fuerza de voluntad, Juan Pablo no llegó al pontificado versado en Romanita. Y el tiempo era el único bien de que no le permitían disponer ni la situación de Polonia ni la de Nicaragua. En la reunión de aquel día, Su Santidad estaba sentado, con sus blancas vestiduras, a la cabecera de la mesa, como un hombre cuya energía robusta e hirviente estuviera precariamente enjaulada, apenas frenada para no estallar. A la edad de 61 años, este primer. Papa Polaco era una personalidad situada en ascensión rápida, que respiraba iniciativa, envuelta en un carisma personal, convertida ya en una figura habitual de los medios informativos internacionales. Con el poderío del papado detrás de él, muchos se podrían preguntar, ¿qué prelado de su iglesia podrá hacerle frente? Con Romanita o sin ella, Carol Boitila es un hombre prudente. Sin duda alguna, al mirar a los seis cardenales sentados a su derecha y a su izquierda, vestidos con sus ornamentos rojos como la sangre, comprendía dónde estaba situado cada uno de ellos, no solo en este asunto de la compañía de Jesús, sino ante el tema de su estrategia papal global. En la silla inmediata a la derecha del papa se hallaba sentado Doctrina, el cardenal encargado de vigilar la pureza de la doctrina católica por todo el vasto y variado mundo de la Iglesia. Era un bávaro de rostro suave, sabio y nada sencillo, un teólogo de profesión que contaba con toda la confianza de los clérigos intelectuales. A los 55 años, tenía todo el pelo blanco y era el más joven de los presentes. Juan Pablo sabía que doctrina daría siempre apoyo total a la voluntad del Papa. Y también lo haría, estaba seguro, propaganda, el cardenal responsable de la promoción del catolicismo entre los pueblos cristianos de África y Asia. Propaganda era un brasileño de origen italiano, de aspecto más añoso que sus colegas y deporte beatífico. Algunos decían de él que era tan benigno como una paloma y no tan astuto como una serpiente. Esto se debía probablemente a que sus colegas cardenalicios no sospechaban nunca por dónde iba a salir. A pesar de lo directo y simple de su estilo, propaganda era conocido por la desconcertante puntería con que lanzaba sus granadas en las discusiones. El último aliado del Papa que había aquel día en la sala de conferencias era Clero, el cardenal que presidía la congregación del clero, oficina encargada de todos los clérigos católicos diocesanos. De los tres cardenales restantes, uno no tenía que pronunciarse necesariamente contra el Papa, pero tampoco estaría con certeza a su lado. Vescovi, el cardenal que supervisa a todos los obispos católicos, es un maestro de romanita. Con papada poderosa, astuto, joven dentro de sus 68 años, Vescovi había estado a punto de ser elegido papa. Sabía cómo pedir precio por su ayuda. Podía echar el peso que tenía en favor del papa, si lograba imponer su criterio en otros temas. Religiosi, en calidad de supervisor vaticano de todas las órdenes religiosas de hombres y mujeres, era un argentino de estirpe italiana, que sin duda se opondría a Juan Pablo. Era íntimo de gentes situadas en lugares importantes a quienes disgustaba cualquier papa que zarandease su barca, y también estaba conectado con personas situadas en posiciones secretas que no deseaban ningún éxito para el papado en general y aborrecían a este papa en particular. Desde su cabello cuidadosamente arreglado hasta sus puños franceses inmaculados, cerrados con lujosos y refinados gemelos de oro, religioso y tenía el aspecto de un hombre dedicado a un toaleta séptica. El hombre más poderoso de aquella mesa, después del pontífice, era Stato, el cardenal secretario de Estado del Vaticano. Estato constituía el antagonista del Papa en todo. Lo que tenía Juan Pablo de Robusto y Atlético, lo tenía Stato de Diminuto, era un italiano del norte, con gafas y mejillas hundidas. Estaba tan escuálido que el apodo que se le dedicaba a sus espaldas era, calavera. Su piel pálida parecía carecer de sangre, y en contraste con lo rojo de sus labios y orejas, daba la impresión de que, durante sus 37 afias de diplomacia vaticana, había estado enfrentándose a un viento glacial constante. Estato era el único de su generación que había alcanzado una cierta intimidad y acceso con los dirigentes de la URSS y de los países satélites de LDS soviéticos. Semejantes a su físico parecían ser sus conexiones con los soviéticos pequefías y exangües comparadas con las negociaciones eslavas que este papa había establecido como propias. Pero el hábil uso de la romanita puede transformar los caminos menudos en grandes vías de beneficios. Y en cualquier caso, según la opinión de Stato, no faltaba mucho para la crisis del reinado de este papa. CUNCTANDO REGITUR MUNDUS Es interesante observar que esta reunión no había sido solicitada por el papa, sino por uno o dos de los cardenales presentes, con ánimo de contar con lo que, dentro de los matices delicados de la romanita, se llamarían, clarificaciones, acerca de los planes del pontífice para con los jesuitas. Y tanto fue así que incluso cuando el Papa Blanco abrió la sesión con una declaración, clarificadora, de diez minutos, el Papa Negro, Pedro Arrupe, parecía estar presente en realidad. Como un invisible octavo participante sentado a la mesa. Aquel vasco de setenta y tres afíos, de cuerpo flaco, nariz ganchuda, era conocido personal de cada uno de los siete hombres presentes. Ninguno de ellos lo quería. Algunos lo valoraban como aliado sumamente útil y otros lo detestaban como enemigo en exceso peligroso. Su santidad había aprendido a tenerle miedo. Al explicar su criterio acerca de la compafía de Jesús, Juan Pablo centró sus observaciones principalmente en los epígrafes de fidelidad al papado y propagación de la doctrina católica auténtica. Cuando el papa hubo terminado, religioso y expresó sus propios puntos de vista. Fiel a su estilo, su punto de vista era antagónico al del pontífice. Después de todo, lo que el Padre Santo consideraba defectos de los jesuitas podía encontrarse en muchas otras órdenes religiosas de hombres y mujeres, franciscanos, Carmelitas, dominicos, padres y madres de Marignol, padres columbanos irlandeses, y así sucesivamente. Y las mismas faltas era fácil hallarlas también en los obispos de Latinoamérica y en suma por doquier dentro de toda la Iglesia. Para ilustrar esta segunda tesis, religiosicito dos de los ejemplos más evidentes. El anterior obispo de Cuernavaca, México, Méndez Arceo, Comenzaba sus sermones del domingo saludando con el puño en alto de la Internacional Comunista y gritaba: Soy marxista. Y su venerable colega, el cardenal Evaristo Arns, de Sao Paulo, Brasil, aprovechaba todas las oportunidades para flagelar al capitalismo rígido y aplaudir la idea de una redistribución de la riqueza a fin de aliviar la pobreza endémica. ¿Y qué se diría de esos obispos franceses que insistían en colocar el día del nacimiento de Marx en el calendario litúrgico oficial para celebrarlo junto con los nacimientos y defunciones de los santos y los mártires de la Iglesia? ¿Y qué decir del modo en que los obispos canadienses hacían uso del análisis marxista de la lucha de clases cuando estudiaban la cuestión social? Religiosí estaba seguro de que su venerable colega, Vescovi, que estaba sentado a su lado en la mesa, y que tenía a su cargo a todos los obispos, podría aseverar lo que él estaba diciendo. ¿Acaso le había parecido a Religiosi que Vescovi no había decidido todavía qué bando de la discusión le ofrecía más ventaja, pero era una lectura equivocada? Este tenía sus propias razones para no ayudar a Religiosi, buenas razones. Después de esto, Vescovi podía ser estimado como el cardenal más poderoso en la Curia Vaticana. Estaba a cargo de la Congregación de Obispos y podía, si lo deseaba, tener mano decisiva en el nombramiento de obispos en todas partes, excepto en tierras de misión. En estas, era propaganda quien poseía la voz decisiva. Pero Vescovi ocupaba también el cargo de presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, posición desde la cual ejercía enorme influencia. Era harto sabido que Vescovi compartía una doble convicción con Juan Pablo: que América Latina debía ser salvada del marxismo y que había poca diferencia entre los marxistas profesos del país y la masa de curas y monjas jesuitas, dominicanos, franciscanos y de Marignol. Lo que ocurra en Latinoamérica, había dicho Vescovi dos años antes, hablando humanamente, determinará el destino de la Iglesia en el siglo próximo. No. Vescovi no aceptaría la implícita invitación de Religiosi. La mayoría de los obispos inclinados a la izquierda que había en América Latina habían sido nombrados antes de que Beseovi pusiera las manos en los controles de los nombramientos episcopales. Ahora, Vescovi permanecía silencioso. No importaba. Religiosi estaba completamente dispuesto a defender que los jesuitas estaban actuando en completa obediencia a los obispos de la Iglesia, los cuales, como él no necesitaba recordar a los presentes, eran los sucesores de los doce apóstoles. El Concilio Vaticano II había subrayado el cometido del colegio episcopal en el gobierno de la iglesia y la guía de su pueblo. El problema auténtico, según el criterio de Religiosi, no estribaba en los jesuitas. Ni tampoco en los obispos, los cuales estaban en campaña rigiendo sus diócesis como apóstoles y luchando con las complicaciones de cada lugar. Para religiosi, el problema verdadero consistía en el vacío que separaba a los 3.567 miembros del Colegio de Obispos y la Santa Sede. Religiosi evitó toda mención directa de la persona de Juan Pablo II, pero nadie experimentó la menor duda acerca de lo que quería decir. Según su análisis, concluyó religiosi, tanto el gobierno como la autoridad magistral de la Iglesia deberían ser normal y regularmente compartidos entre el Pontífice y el Colegio de Obispos. ¿Acaso su santidad permitiría que la reunión pasase a versar sobre esto, sobre el verdadero problema, la falta de cohesión, de hecho, la disensión y falta de unidad, que existía entre la santa sede y los obispos? Pero en cualquier caso, los jesuitas no debían ser convertidos en chivos expiatorios de otros que eran culpables de faltas más graves, porque asumían responsabilidades mayores que los jesuitas en la Iglesia Universal. Por franca que fuese la posición de Religiosi, y por esencialmente contradictoria a la del pontífice que se mostrara, fue expresada en términos compatibles con la romanoa. No hubo ademanes. No se alzaron. Los dedos. No se levantó la voz. Así ocurrió también con la reacción de los otros seis. Ningún movimiento de incomodidad traicionó emoción alguna, ni un ponerse rígido en la silla. Ni una aspiración profunda para llenar de aire los pulmones, ni morderse los labios, ni el fruncimiento de una ceja. En el peor caso, podía alzarse un ojo para dirigir una mirada rápida a quien hablaba, o bien a un amigo o a un enemigo. Y ciertamente, tampoco había disputa alguna por tomar la palabra. En reuniones como estas, quien preside es la romanita, la cual, en aquella conferencia, dirigió su dedo invisible a doctrina el teólogo profesional que se hallaba a la derecha del Papa en todos los sentidos, comprendiendo su posición como vigilante de la pureza en la doctrina católica. Doctrina deseaba recordar a sus venerables colegas las palabras del Concilio Vaticano II al describir el colegio episcopal. Citó el documento de dicho concilio en la materia, el colegio episcopal debe ser entendido siempre y necesariamente junto con su cabeza que, dentro del colegio mantiene íntegro su cargo como pastor supremo de la Iglesia Universal como vicario de Cristo. En otras palabras, Doctrina hizo hincapié en el punto de que era una falsa distinción hablar, como había hecho su venerable colega, del colegio episcopal como distinto y separado del romano pontífice. Más bien, lo que sucedía era que, sin el romano pontífice, no existía el colegio episcopal. Por el contrario, la única distinción real que podría hacerse sería entre el Papa a solas y el Colegio Episcopal, el cual incluía necesariamente al Romano Pontífice, a quien cabía actuar a solas. El Colegio no podía actuar sin el Papa. Por consiguiente, los obispos que tuvieran diferencias con el Romano Pontífice, y su venerable colega les acababa de asegurar que eran muchos, tenían diferencias con el Colegio Episcopal. Dotrina estaba seguro de que Vescovia haría lo que le correspondía, porque era obligación suya, después de todo, para meterles en cintura y ponerlos en orden. Eran una parada y una estocada tan hermosas en el juego de la romanita como no se habían visto en bastante tiempo. Pero no hubo sonrisa de triunfo ni mueca de derrota al marcar el punto. Y en verdad que Dotrina no había terminado todavía. Por lo que afectaba a los jesuitas, continuó. El caso era cualitativamente diferente del de los obispos. El colegio de obispos ha sido instituido por Dios. Los jesuitas han sido establecidos por el Papa. A éste deben su existencia y su fidelidad. Ahora se hallan en una situación de revuelta, según su santidad. Tal como les había creado un Papa, otro Papa podía imponerle reglas o, si fuere preciso, acabar con ellos. Y dichas reglas o esta terminación respecto a los jesuitas eran el asunto propio de aquella sesión. El desafío de religiosi a su santidad para sacar de la pista a la reunión y soslayar el problema de los jesuitas, había sido amputado de forma quirúrgica. No obstante, sin apenas intervalo en la discusión, Estato tomó el garrote en sus manos. Su planteamiento fue mucho más indirecto que el de religiosi. Estato recordó a sus venerables colegas que había estado acompañando al presente Papa en las dos entrevistas de Su Santidad con el negociador soviético Anatoly Adamsin, la más reciente de las cuales había tenido lugar en aquel mismo año de 1981. Su Santidad había dado garantías a los soviéticos de que ni una palabra ni una acción del Papa, de la jerarquía polaca o de los dirigentes de Solidaridad, violaría el Pacto Moscú-Vaticano de 1962. Stato no necesitaba explicar a sus oyentes que, a finales de la primavera de 1962, un cierto cardenal Eugene Tisserant había sido enviado por el Papa Juan XXIII a reunirse con un prelado ruso, un metropolitán kodim, que representaba al politburó soviético de Nikita Khrushchev el papa juan deseaba ardientemente saber si el gobierno soviético autorizaría a dos miembros de la iglesia ortodoxa rusa a asistir al concilio vaticano ii que debía abrirse en el próximo mes de octubre la reunión entre tisserant y nicodim se celebró en la residencia oficial de paul joseph smith a la sazón obispo de metz, francia allí nicodim dio la respuesta soviética su gobierno estaba conforme en tanto que el papa garantizase dos cosas que de ese concilio no resultaría ninguna condena al comunismo soviético o al marxismo, y que la santa sede convertiría en norma para el futuro abstenerse en absoluto de esta condena oficial. Nicodim obtuvo sus garantías. Más adelante, el asunto fue instrumentado por cuenta del Papa Juan por el cardenal jesuita Agustín Bea, hasta que se concluyó en Moscú el acuerdo final y fue cumplimentado en Roma dentro de aquel concilio vaticano, así como en la política de la Santa Sede durante los casi dos decenios siguientes. Estato dijo que solo tenía dos preguntas que hacer. El concilio vaticano y los dos papas sucesivos a Juan XXIII habían respetado este acuerdo. Su santidad respetaría también esa garantía. La respetarían la jerarquía polaca y los dirigentes de solidaridad. La pregunta que esta tono formuló era tan clara para todo el mundo a aquellas alturas que no tuvo necesidad de expresarla con palabras. ¿Cómo podía el Papa Juan Pablo II incriminar a los jesuitas por su apoyo a los pensadores marxistas y a las guerrillas comunistas en Latinoamérica sin condenar explícitamente al marxismo soviético y a sus delegaciones comunistas? Er y otras palabras, ¿cómo podía? Sin violar no solo el pacto de Metz, sino su propia promesa a adam de que, Metz, como era designado generalmente aquel acuerdo poco conocido, sería respetado durante su pontificado. El mensaje de Estato, por ende, estaba claro: él sabía, tan bien como cualquier otro, que el apartamiento jesuita de la doctrina católica podía ser reprobado en términos que no violasen pacto ni acuerdo alguno. Pero quería proteger a sus jesuitas. Daría la batalla a su santidad sobre este punto. O se inclinaría hacia un compromiso. Con la probable esperanza de lo segundo, Stato continuó señalando que el padre general Arrupe acababa de publicar un artículo que demostraba que ningún católico, y mucho menos un jesuita, podía apoyarse en el análisis marxista de la sociedad y la historia humanas para decidir a qué bando sumarse dentro de la lucha de clases. El cardenal secretario no señaló que Arrupe había esperado más de tres meses desde el 30 de diciembre de 1980 hasta el 4 de abril para publicarlo, ni que la táctica seguida parecía indicar que Arrupe había sido avisado sobre la cuestión que sería considerada en aquella reunión reservadísima. La defensa por estato de los jesuitas había terminado. Lo que hizo a continuación fue indicar tanto su voluntad como su aptitud para transportar este combate a propósito de la compañía de Jesús directamente al terreno de la estrategia papal para elevar las apuestas, en otras palabras. Estato recordó a todos los presentes que su posición como secretario de Estado de su Santidad le obligaba a mantener relaciones cordiales, aunque extraoficiales, con los gobiernos de la URSS y del Bloque Oriental. Ciertamente que, en el mejor de los casos, se trataba de relaciones tenues. Pero esto era mucho mejor que la situación de otros gobiernos en relación con la Hermandad Socialista Soviética. Para seguir manteniendo dichas relaciones, él tendría que distanciarse de cualquier declaración de la santa sede que contrariase a aquella familia. La advertencia de Estato, su amenaza de dimisión y su abierta oposición eran claras, y los demás sabían que el Papa Juan Pablo tenía motivos para no querer provocar una dimisión o una destitución de Estato, quien aseguró a su Santidad y a sus venerables hermanos que no había nadie indispensable en la viña del Señor y que la decisión última correspondía al Padre Santo. Sin embargo, Stato y su oficina habían sido hasta el momento singularmente útiles en la orientación y fomento de solidaridad, en todos los aspectos de aquel difícil asunto, tanto en lo político como en lo material. Personalidades de la talla de las presentes conocían la actuación de Stato en la canalización de fondos del Banco Vaticano mediante conductos neutrales, compañías holding de propiedad del Vaticano o de extranjeros, por ejemplo y entidades financieras foráneas en las cuales el Vaticano poseía control dominante, hacia las cajas de solidaridad, constantemente exhaustas. La posición de Estado en el Vaticano le convertía en un miembro fundamental de la PECA, la Prefectura de Asuntos Económicos del Vaticano, la cual adopta todas las decisiones importantes referentes al movimiento de fondos. Juan Pablo II, como la mayoría de los papas, no está familiarizado con la intrincada red de entidades financieras extranjeras y compañías holding en que se ramifica el Banco Vaticano. Hablando estrictamente, Estato podía vetar cualquier envío subrosa de fondos. A pesar de ello, si salían adelante los planes del pontífice, sería precisa para solidaridad una gran cantidad de dinero adicional, no su reducción. Estato solo tenía que añadir un comentario más. Su cooperación con el Santo Padre durante el año anterior, en la cuestión de dinero, había traído consigo un elemento peligroso. El gobierno italiano estaba prosiguiendo su investigación sobre el escándalo que había estallado en el Banco Ambrosiano de Milán, expandiendo ondas de choque en todo el mundo financiero internacional. Para bien o para mal, el Banco Ambrosiano y su director, Roberto Calvi, el cual había sido implicado en el escándalo, estuvieron asociados con aquel importantísimo suministro de fondos a solidaridad. Por supuesto, la Secretaría tenía confianza en que todo acabaría bien para la reputación de la Santa Sede y los esfuerzos de su Santidad en favor de su amada Polonia. Nadie podía dudar de su devoción por los más altos intereses tanto de la Santa Sede como del Padre Santo. Dentro de tal espíritu había efectuado sus anteriores comentarios acerca de los jesuitas. Incluso la romanita pasó un mal rato digiriendo la pesada masa de amenazas políticas y financieras que Stato había decidido lanzar hacia el pontífice, a través de la mesa. Para propaganda, con aquella convincente y sencilla forma directa de expresarse, semejaba que el momento fuese propicio para un cambio. Parecía haber llegado la hora, dijo con ingenuidad que desarmaba de debatir un tema que él podía entender mejor que las complicaciones de la política de la Europa Oriental o de la relación de los jesuitas con los marxistas. Era el turno de debatir lo que estaba ocurriendo en aquella parte de la iglesia confiada a su cuidado, los territorios de misión en África y Asia. Propaganda tenía preparado un informe, un ejemplar del cual figuraba en las carpetas de Damasco Rojo, y había sido leído atentamente por cada uno de los presentes antes de la reunión. Aquel informe, que él resumió rápidamente, expresaba con penosa minuciosidad cuán lejos habían llegado los misioneros jesuitas que trabajaban en la India en la adulteración de la doctrina cristiana. El resumen de propaganda solo se refería a la deformación del significado del sacerdocio, del bautismo, del sacramento de la Eucaristía y de la primacía y autoridad del Padre Santo en la Iglesia, que había en las enseñanzas de aquellos jesuitas. Luego habló de la disolución de las verdades básicas de la Iglesia acerca de la inmortalidad, el cielo y el infierno, el valor de la plegaria, la mortificación y la penitencia, el significado de la misa y de la salvación, hasta que estas cosas adquirían formas irreconocibles. Propaganda estuvo tanto más arrasador en sus observaciones cuanto que no parecía tener ninguna cuestión personal que esgrimir. Simplemente hacía una pregunta, ¿por qué? Porque los jesuitas habían adulterado y deformado incluso las creencias cristianas más entrañables, estaba informado de que los propios jesuitas hablaban de inculturización y de indigenización. Pero el resultado era una descristianización organizada y constantemente progresiva de lo que había sido otrora en la India una floreciente población católica de unos tres millones de personas. Propaganda contestó a su propia pregunta en el mismo tono sereno en que la había formulado. Los jesuitas de la India se habían convertido en lo que se habían convertido, porque ellos y sus superiores romanos habían continuado siguiendo las enseñanzas del padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin. De Chardin había sido la niña de los ojos de los intelectuales jesuitas, en realidad, durante casi 40 años, a pesar de la condena en 1960 por parte de la Santa Sede, de su persona y sus escritos. Dichos escritos como recordó propaganda a sus venerables colegas, con las mismas palabras de la condena oficial, abundan en ambigüedades, incluso en graves errores, de modo que agravian a la doctrina católica. Poco podía sorprender, por tanto, según se le alcanzaba a propaganda, que si los jesuitas perseveraban en seguir la estrella de Chardín, estuvieran enfrentados con el bienestar de la Iglesia. En suma, Propaganda combinó tanto con la condena en 1960 del jesuita Chardin como con la incriminación del Santo Padre contra la compañía en conjunto, en 1981. Al principio, parecía que clero redujese su aportación a abundar en la relación establecida por Propaganda entre la obra de Taylor de Chardin y la actividad actual de los jesuitas. En tono que daba la impresión de que no se proponía otra cosa que hacer avanzar el planteamiento un poquito más. Dijo que cómo podía ser que las facultades jesuitas de filosofía y teología en el Cenero Sebres de París estaban organizando una celebración para el próximo 13 de junio a fin de celebrar el centenario del nacimiento de Taylor de Chardin. De acuerdo a la información que poseía Clero, lo estaban haciendo con la bendición de los institutos pontificios en Roma y la aprobación de la Secretaría de Estado y del Padre General de los Jesuitas. La sugerencia de Clero era la de que todos los involucrados lo harían mejor ofreciendo misas por el alma de Chardín, anés que tratar de resolver su pensamiento ambiguo, y actuar sobre sus vagas y peligrosas teorías. La sugerencia de su santidad era más directa. El pontífice estaba seguro de que esta co-comunicaría al padre Arrupe la desaprobación de la sanca sede de la celebración prevista. Clero tenía una o dos preguntas más, como se vio después. Allí estaba la cuestión de un devastador informe recibido en el Vaticano un año y medio antes, en octubre de 1979. Su venerable hermano cardenal Vicente Esquerer de Porto Alegre, Brasil, había escrito extensamente sobre el jesuita colegio Anchieta de esa misma ciudad. Según Esquerer, se utilizaron manuales marxistas en las aulas, los principios marxistas eran inculcados en los estudiantes los sacramentos de la confesión y la comunión eran ridiculizados por ser considerados como anacrónicos. ¿Qué había sucedido? Quería saber el intrigado clero, con aquel informe. El colegio jesuita había seguido su camino tranquilamente. ¿Por qué el padre general Arrupe no había corregido esos graves errores? Y así continuó Clero hablando intrigado y en voz alta sobre determinados asuntos. Ahí está el extraño caso del jesuita padre Caprile. Quien escribiera en la revista oficial de los jesuitas, Civil Cacacolica, publicada en Roma. En discusión, según Caprile, estaba la prohibición católico-romana, bajo pena de excomunión, en contra de que un católico pertenezca a la masonería. La excomunión era letra muerta, escribió Caprile en su artículo, y la masonería es abierta a cualquier católico. Ese fue un intento flagrante de socavar las propias decisiones del Papa acerca de la moralidad. ¿Cómo fue que Caprile pudo publicar algo así, y mucho menos con tanta impunidad y con la bendición de su padre general? Ambas demostraciones de perplejidad de clero iban dirigidas específicamente a Estaco. La alianza entre el cardenal secretario y civil cacatcolica era bien conocida. Y era bien sabido que estar o se había apropiado del informe condenatorio del cardenal Esquerer y lo había encerrado en un archivo muerto. Doctrina encontró aquel momento apropiado para atar algunos cabos. No era solo en Roma y en América Latina y la India donde tales cosas extrañas estaban sucediendo, y siempre con los jesuitas en su centro. Había páginas de documentación en los portafolios de Damasco Rojo al frente de sus eminencias, acerca de jesuitas enseñando, predicando y actuando consistentemente de una manera que no solo se aparcaba, sino que contradecía, la enseñanza doctrinal de la Iglesia, así como la opinión explícita de su santidad en las cuestiones más vitales. Él podía, propuso Doctrina, señalar en las páginas de aquellos informes, una docena de nombres de prominentes jesuitas europeos, incluso más de dos docenas de jesuitas estadounidenses, al menos 25 de América Latina, y aproximadamente otra docena de cada país como la India, Japón, Filipinas, Irlanda e Inglaterra. Entre todos ellos, hasta donde Doctrina podía ver, la única amenaza común era su insistencia en la necesidad de apoyar la lucha de clases. Si eso no era marxismo, entonces Doctrina no encendía el significado del término. Y si un fenómeno tan extendido, no tenía la sanción oficial tanto del padre general Arrupe como de los otros superiores jesuitas, entonces Doctrina no encendía el mecanismo interno de la orden de los jesuitas. Por su parte, concluyó Doctrina, toda la situación ya había ido demasiado lejos. El padre Sanco debe actuar con decisión. Ahora, Religioso hizo un segundo intento de influir en el resultado de la discusión a favor de los jesuitas estaba seguro de que lo que había era un profundo malentendido. El padre Arrupe había reconocido abiertamente que la compañía de Jesús había cambiado desde el concilio Vaticano II. Y también había dado una buena razón para ese cambio, la iglesia misma había cambiado. Desde el concilio, los católicos se habían dado cuenta de que la iglesia es, el pueblo de Dios, no un cuerpo jerárquico. El Papa Pablo VI había hecho de esta nueva visión de la iglesia, Esca nueva eclesiología, la suya propia. Los teólogos y obispos habían adoptado con entusiasmo este nuevo punto de vista. Los jesuitas, como los obispos, estaban simplemente escuchando la voz de «el pueblo de Dios. Sus enemigos, por supuesto, los acusaron de ser marxistas, pero en realidad, eran campeones de la nueva concepción de Iglesia. Reliosí se daba cuenta, le aseguró al Padre Sanco, que en zonas aisladas de la iglesia, como Polonia, este aire fresco de ideas católicas respecto de lo que la iglesia era realmente, aún no había penetrado. Pero solo sería cuestión de tiempo. Su santidad había sido un activo participante en el Concilio Vaticano II, de la misma manera que Dotuina, Clero y Vescovi ellos habían aceptado este nuevo concepto de iglesia. Como entonces, podrían los jesuitas ser culpados por seguir adelante con la idea. Solo sus enemigos, Reliosí repitió el punto anterior para dar énfasis, tomarían el interés de los jesuitas por, el pueblo de Dios, como una aceptación de la marxista, lucha de las clases sociales. Al invocar nuevamente el concilio Vaticano II, Reliosí se había puesto de regreso en la arena donde Doctrina era un experto. Doctrina agradeció a su venerable hermano por aclarar esta idea clave que impulsa la compañía de Jesús del Padre Arrupe. La dificultad radicaba, sin embargo, en que los jesuitas y muchos obispos aparentemente habían olvidado lo que el concilio Vaticano II había dicho acerca de, el pueblo de Dios, a saber, que este, pueblo, debía ser dirigido y guiado no por sus propios instintos o por la teoría social de Marx o de cualquier otra persona. Iba a ser dirigido por la doctrina y la ley moral del romano pontífice y de los obispos en comunión con aquel pontífice. Los jesuitas habían olvidado esto, y algo se tenía que hacer respecto de tan grave omisión. Fue nuevamente Escacó quien intervino en el duelo entre doctrina y religiosí y nuevamente les recordó a todos los presentes que él había subido las apuestas en el asunto de la decisión que se habría de tomar sobre los jesuitas. Sí, concordó el secretario. Algo se tenía que hacer respecto a la situación. Toda la situación. Era toda la situación de la Iglesia la que su Santidad estaba tratando de mejorar a través de sus viajes apostólicos y su experimento polaco con solidaridad. Sin embargo, allí estaba aquel asunto del pacto Moscú-Vaticano de 1962. Y tal vez lo mejor era señalar que incluso ese pacto de 1962, no era más que una renovación de un acuerdo anterior entre la santa Sede y Moscú. Skako se refería, prosiguió, a las conversaciones celebradas en 1942, en el reinado del Papa Pío XII. Fue en ese año que Monseñor Giovanni Bacisca Montini del Vaticano, quien más tarde sucedería al papado como Pablo VI, quien habló directamente con el representante de Josef Stalin. Esas conversaciones estaban dirigidas a atenuar las constantes y violentas denuncias de Pío XII en contra del dictador soviético y el marxismo. El mismo Scacco había estado al canco de esas conversaciones. Él también había estado al canto de las conversaciones entre Moncini y el líder del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliazzi, en 1944. Si alguno de sus venerables colegas en la mesa lo quisiera, Scaco ofreció suministrar informes sobre el asunto, de la Oficina Aliada de Servicios Estratégicos, comenzando, como recordó, con el informe OSSJR-1022 del 28 de agosto de 1944. Scaco había comprobado, obviamente, sus referencias en detalle anés de venir a la reunión, al parecer esperando exactamente la oposición que se había organizado en su contra. El Papa Juan Pablo parecía estar muy serio por la información de Scaco. ¿Estaba su santidad Pío XII, consciente de escasas conversaciones y acuerdos en aquel momento? No, admitió Scaco. Pero lo cierto es que todo el mundo tiene que lidiar con feas realidades. Los subordinados a veces tienen que actuar sin el conocimiento de sus superiores con el fin de ayudar a sus superiores a alcanzar sus objetivos. Ahora, era claro que el conocimiento de los pactos de 1942, 1944 y 1962 entre Moscú y el Vaticano eran asuntos internos de la Santa Sede. Del mismo modo que las conversaciones y los acuerdos privados de Su Santidad en el momento actual con la administración estadounidense son internos y privados de Su Santidad y la Santa Sede. Solo así, entonces, los esfuerzos de los jesuitas debían hacer frente a las realidades sociales y políticas. Ellos no deben ser satirizados como marxitas. Eran parte del fermento en la iglesia. Y una muy valiosa parte de la misma. Indirectamente, una vez más, y sin crítica personal de Juan Pablo, Skako había expuesto su punto. A los ojos de muchos, tratar con los americanos era tan malo o peor que tratar con los marxistas soviéticos. Todo el mundo hace lo que mejor le parece, según las circunstancias. Los jesuitas estaban tratando con situaciones en las que el comunismo ya estaba muy extendido. Tal vez sus métodos eran tan aceptables como cualquier otro. Estato se apresuró a añadir, sin embargo, que los abusos deben ser corregidos. Ciertamente, el padre Arrupe y los otros líderes jesuitas pondrían su casa en mejor orden cuando se reúnan en Roma para la próxima congregación general. Incensos preparativos ya estaban en marcha. Por medio de una espera paciente, en opinión de Estato, todo el asunto podría ser regulado y puesto en orden. Lo último que necesitaba, de hecho, era aún más división e interferencia. Estato había, en efecto, Repetido su oferta de compromiso y revivido su amenaza. Tal posibilidad dual, la carne perfecta para Vescovi, atrajo finalmente a aquel cardenal dentro de la discusión. Su único motivo era el de proyectar una buena imagen como colega. Después de todo, si al presente se efectúa la completa supresión de los jesuitas, se crearían una serie de intolerables fisuras en colegios, seminarios, misiones, universidades institutos. Muchos obispos afrontarían severos problemas de recursos humanos. Y sería victimizar a los muchos y excelentes jesuitas que fielmente perseveran en sus solitarios puestos, y los muchos más que aún se destacan como defensores públicos del Papa y de la Iglesia. Lo que su santidad necesitaba era una reforma de los jesuitas. Y seguramente, como Estato había dicho, sería mejor dejar que las cosas sigan un curso constitucional. Dejen a los jesuitas reunirse para su congregación general. Una vez que los líderes estén reunidos en Roma, su santidad tendría los medios jurídicos para intervenir y para conseguir que legislen en pos de una reforma. Si es necesario, el padre Arrupe podría ser retirado. Como Stato había dicho, con paciencia, todo se podría poner en orden. Doctrina estaba muy poco satisfecho con la mediación de Vescotti y el papa Pablo VI. Señaló Doctrina, cuyo nombre ha sido invocado varias veces en este debate para justificar a los jesuitas, había intentado en dos ocasiones reformar a los jesuitas por los mismos medios que Bescovi y Griega Stato sugirieron. Y en dos ocasiones estos medios habían fracasado. La situación exigía una acción más significativa. ¿Qué, Stato quería saber, consideraba Doruina como, una acción más significativa? Doctrina expuso su sugerencia claramente, una acción en dos etapas. En primer lugar, aceptar la renuncia del padre Arrupe. En segundo lugar, designar a un supervisor papal para supervisar la preparación de una verdaderamente efectiva reforma de los jesuitas en la próxima congregación general. Como suele ser el caso en este tipo de reuniones, se había alcanzado el punto en el que todas las partes reconocen que lo mejor que cada uno podría hacer sería aceptar la victoria parcial. Doctrina había comenzado con la esperanza de una supresión total de la compañía. Es raro, había argumentado a favor de una política de no intervención o set fire. La acción en dos etapas sugerida por Doctrina era el mejor arreglo para ambas posiciones. Era lo máximo que cualquiera de los dos adversarios podía esperar obtener en aquel momento. Se hizo silencio. El Papa Juan Pablo miró brevemente a cada uno de los cardenales. Cada uno asintió con la cabeza. El secretario de Estado era el único a quien el Papa miró directamente por un periodo más largo de tiempo. Su Santidad tenía solo una observación cuando finalmente se puso de pie para salir de la sala de conferencias. Bueno, le tomó a mis cardenales ocho vocaciones para elegirme Papa. Es así, pues. Nadie sabía qué hacer con el comentario. Fue humor irónico de algún tipo. O una alusión respecto a su actual figura papal. O una advertencia de que podía reunir suficiente apoyo entre los cardenales para eludir a Esraco y a cualquier otro en la cuestión de los jesuitas. A pesar de todas sus deliberaciones y toda su romanira, este papa que había, como cierta vez él mismo lo dijera, venido de un país muy lejano, en donde estaba acostumbrado a esquivar los golpes en el duelo que sostenía con el dragón marxista, conseguiría terminar la reunión con una inquietante noca de incertidumbre para sus cardenales de Estado. Sin embargo, de una cosa sí que estaban codos seguros. Muy pronto, el padre general Pedro Arrupe recibiría una descripción, golpe a golpe, de la reunión. Él sabría codo lo que se había dicho. Él sabría que este padre Sanco no era ni un Pablo VI cuya debilidad le hizo acomodadizo, ni un Juan XXIII cuyas visionarias esperanzas lo cegaron de las maquinaciones de sus subordinados. Él sabría que, por el momento, un ataque frontal en contra de la compañía había sido temporalmente neutralizado, no por amor a Rupe o por estima a la compañía, sino porque convenía a las políticas del actual secretario de Estado y a las ambiciones personales de Relief, Yossi Vescovi. Ataque frontal o no, sin embargo, Arrupe, el Papa Negro, era tan realista como Boitila, el Papa Blanco. Solo sería cuestión de tiempo anés de que el Padre Sanco avanzase en el asunto de la Compañía de Jesús, para reformarla de arriba a abajo, o para poner fin a su existencia, posiblemente para siempre. En cualquier caso, es cabeza Rupe, quien se aferró obstinadamente a su convicción de que él y sus jesuitas sabían mejor que el vicario al que servía, que era lo mejor para la Iglesia de Dios, tendría que irse. El palco romano parecía listo para una batalla de titanes. Sin embargo, acontecimientos imprevisibles y decisivos sacudieron aquel palco, y bailaron una loca danza de ironías y tragedias. El 13 de mayo de 1981, Eres semanas después de que aquella conferencia papal privada, Juan Pablo II fue alcanzado por dos balas de una pistola Browning semiautomática a manos del asesino profesional Memetalíalka. Por error, como se explica más adelante, el pontífice fue trasladado de urgencia al hospital romano de Gemelli y no a la unidad hospitalaria especializada, organizada exclusivamente para el uso papal. Se le dio la sangre del banco de sangre público, la provisión de sangre privada mantenida a disposición, nunca fue utilizada. En rápida sucesión, el Papa Juan Pablo se sometió a dos operaciones importantes y sufrió las consecuencias de la transfusión de sangre contaminada, contrajo un caso grave de hepatitis. En el apogeo de la crisis del pontífice, el 28 de mayo, el cardenal Wisinski de Varsovia murió. Wisinski era el mejor amigo de Juan Pablo II, y había forjado su carrera. Cuando el Santo Padre recibió los disparos, Scacó, en visita oficial a los Estados Unidos en ese momento, se apresuró a volver a casa a fin de tomar el control de la Santa Sede como secretario de Estado Vaticano. En aquellos días agitados y cargados de sospecha, de mayo y junio de 1981, no había certeza médica de que el pontífice saliera adelante. ¿Y cómo se vio después? Serían necesarios casi seis meses para que el Santo Padre volviera a lo que podría considerarse como su plena actividad. En retrospectiva, muchos se ven obligados a concluir que había personas, incluyendo a y Rupe, las cuales consideraban que el control por parte de Juan Pablo de los asuntos papales se había perdido de una vez y para siempre. No esperaban que se recuperase para volver a tomar las riendas. Esa es la lectura más obvia del comportamiento de Escaco y de Arrupe en el periodo inmediatamente posterior a los disparos del 13 de mayo. Uno de los primeros actos públicos de Escaco a su regreso, fue una violación directa de la voluntad de Juan Pablo expresada en la reunión papal, envió un mensaje de magna felicitación al arzobispo Paul Poupard, presidente del secrecadado para los no creyentes, elogiando la obra y el pensamiento del padre Teilhard, Cuyo centenario estaba celebrando el Instituto Cacholique de París. El mensaje de Escaco elogiaba, el asombroso eco de su, la de De Chardin, investigación, acorde con la brillantez de su pensamiento, todo lo cual, ha dejado una huella duradera en su época. Era una enorme metedura de pata de desproporcionada arrogancia. Y aunque Escaco fechó el mensaje como del 12 de mayo, un día antes de que Juan Pablo fuese baleado, es evidente que este fue escrito y enviado después del evento. Arrupe siguió el ejemplo casi inmediatamente en lo que parecía una indiferencia calculada e irrespetuosa para con las opiniones y las órdenes de Juan Pablo. Envió un mensaje fechado el 30 de mayo, y fue aún más lejos que Scaco en sus elogios a The Chardin. En un asunto enteramente separado, Arrupe superó a Escaco en lo que solo puede calificarse como su propia arrogancia de poder. Durante los primeros días de hospitalización y convalecencia de Juan Pablo II, Vescovi, como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, presidió una reunión convocada para discutir las condiciones de América Central. Evidencemente, la intención era cracar los problemas de la Iglesia en Nicaragua, y en particular el papel de los jesuitas y otros sacerdotes en el gobierno sandinista marxista, pero, de una manera u otra, el catolicismo estaba en problemas en todos los países de América Central. Lo que preocupaba a Bescoy y era lo que preocupaba a Juan Pablo II, los sacerdotes de las órdenes religiosas en América Central se estaban convirtiendo en trabajadores sociales y activistas políticos. Este abandono de la actividad apostólica siempre estaba enmascarado en alguna medida por expresiones aparentemente inocentes, diversidad de metodología, inculcuración, o lo que fuera. Pero la verdad, no obscance, era que los religiosos era esos países se estaban convirtiendo en los aliados de cualquier y de todos los movimientos de izquierda, socialista y comunista. Arrupe fue incluido como participante en la reunión. Si él hubiera sido sabio y hubiera abierto los ojos para ver el precipicio por donde había estado caminando desde que Juan Pablo se había convertido en Papa, habría pedido excusas por enfermedad o por tener que ausentarse de Roma y habría enviado a un inofensivo funcionario jesuita de bajo rango para hacer acto formal de presencia. Pero Arrupe parecía personalmente decidido a aplastar la iniciativa de Bescoyi. El padre general jesuita puso condiciones para su asistencia a la reunión. Él exigió ver la agenda con anterioridad. Insistió en llamar a cestigos expertos que conocían cada uno de los seis países centroamericanos. Argumentó, y ganó la discusión, que la reunión debía incluir muchos más participantes, sacerdotes y monjas, de las órdenes religiosas, ya que escas conforman el 70% de los sacerdotes y de los trabajadores, apostólicos, en Centroamérica. Arrupe, como Vescosi sabía, había sido elegido presidente del Consejo de Superiores Principales de las órdenes y congregaciones religiosas, uno de los más poderosos y prestigiosos cargos de Roma cariñosamente llamado don pedro era considerado un líder inspirador pionero y procecor además era en las órdenes y congregaciones religiosas que la forma más ferviente de cambio y secularización aún ardía en la estela del concilio vaticano ii los pericos y cestigos que a rupe llamó canearían a coro la misma canción la iglesia se está adaptando a través de una nueva diversidad de las metodologías a la siempre cambiante cultura de los pueblos centroamericanos. En esa reunión, Vescosí sufrió una considerable derroca y humillación. La diversidad, fue aprobada. La presencia de los jesuitas y otros sacerdotes en el gobierno sandinisca de Nicaragua fue considerada una realidad necesaria y temporal. La culpa de cualquiera de los problemas reales yacía a las puercas de la interferencia capitalista y eclesiástica, equivalente a decir, romana y papal. A la fuerza se abrió camino hacia la victoria en aquella reunión. Sin embargo, Arrupe mismo había olvidado, o tal vez nunca había conocido el adagio romano: cardinales amici de boles, inimici Rerribiles. Los cardenales hacen débiles amigos, pero terribles enemigos. Para el momento en que Juan Pablo II había recuperado la suficiente energía y sus médicos le permitían cierta actividad, Hacia la segunda mitad del mes de julio de 1981, la decisión de destituir a Rupe, por las buenas o por las malas, había sido cornada por los enemigos que había acumulado el jesuita en la Curia Vaticana y en la Iglesia latinoamericana. Casi con coda seguridad que Bescori, Dourina, Propaganda, Clero, así como poderosos clérigos latinoamericanos como el arzobispo Alanzo López Trujillo de Medellín, Colombia, y algunos jesuitas mayores, conservadores y anciarrupe, participaron en esta decisión. Arrupe se tenía que ir. Juan Pablo II aceptó fácilmente. De hecho, cuando se enceró de cómo es raro y Arrupe se habían estado comportando, la reacción del Papa fue visceral. Y como un aguijonazo añadido a su reacción, decidió no informar a Reliosí de su decisión papal de remover a Rupe. Esto equivalía a un insulto, Reliosi era el cardenal directamente responsable de la conducta de todos los sacerdotes de las órdenes religiosas y de Arrupe en particular. Desde el tiroteo, Juan Pablo no quiso cosa alguna de este cardenal por el resto de su vida. Sin embargo, Estato y Arrupe eran los objetivos del Papa. Rápidamente golpeó a Estaro con un castigo típicamente romano por sus transgresiones. La oficina de prensa de la Santa Sede y el periódico oficial del Vaticano, los Servarore Romano, ambos territorios personales y privados de Staro, fueron obligados por orden papal a publicar un comunicado oficial corrigiendo los elogios de Staro a Dechardín y repitiendo la condena de 1960. La afrenta se tornaba pública. En términos de la Romanim, la acción papal fue también una pública, aunque indirecta, advertencia para Rupe. Pero la acción más directa siguió inmediatamente. A Estaro le fue ordenado implementar la primera de las decisiones papales sobre los jesuitas. Él tenía que remover a Arrupe del cargo de padre general jesuita. Antes de que Estaro pudiera obedecer aquella orden, otra voltereta de aquella loca danza de ironías tuvo lugar. Arrupe había estado de visita en las Filipinas. Y no se sabe si fue causado por la fatiga de ese viaje. O el impacto de algún comentario en privado de estar o sobre su inminente y forzado retiro una vez retornara a Roma, o por algún otro violento esfuerzo, o simplemente alguna patología normal y natural, que le puede ocurrir a un hombre de 60 y eres años de edad, pero el caso es que Pedro Arrupe sufrió de una hemorragia cerebral el 7 de agosto, mientras descendía del avión en el aeropuerto de Roma. El coágulo de sangre en su cerebro lo dejó paralizado de su lado derecho e incapaz de hablar. De acuerdo con las constituciones de la compañía, en tal situación un vicario general de la compañía se hace cargo temporalmente de los deberes del padre general. En este caso, el estadounidense Vincenco Kife, elegido personal del padre Arrupe como su sucesor en el generalato, y el mismo hombre que habría provocado la ira de Juan Pablo I en 1978 por sus propuestas liberales en relación con la moral católica durante una entrevista con un periódico holandés, tomó el timón de la Compañía de Jesús. No había duda en la mente de nadie a ambos lados de esta guerra en desarrollo que si Arrupe no se recuperaba, los jesuitas aplicarían una cláusula en sus constituciones que preveía la incapacitación total del Padre General. Arrupe renunciaría, una congregación general de los líderes de la orden se celebraría en Roma, y Oquife sería elegido Padre General. En vista de la virtual certeza de que Arrupe no se recuperaría, desde el principio, el pronóstico era desfavorable. Oquife y los otros asistentes generales de la orden hicieron varios intentos para reconstruir algunos de los puentes que Arrupe había quemado con tanta arrogancia. Pero por más que lo intentaron, no pudieron acceder a Juan Pablo, ni a Vescovi, ni siquiera al una vez aliado de Arrupe, estato. El 5 de septiembre, Arrupe fue dado de alta en el hospital Salvator Mundi y fue trasladado de vuelta a su habitación en el Jesús. El jefe de prensa de los jesuitas, Jean-Claude Dieck, siglo J, dijo a los medios que la recuperación de Arrupe tomaría un par de meses. Pero Esca que era simplemente una directriz de relaciones públicas, como lo fue la ola de comentarios santurrones y elogios anecdóticos que circulaban alrededor de Roma y la compañía de Jesús a favor de Don Pedro. Los superiores jesuitas estaban tratando de ganar tiempo. A finales de septiembre, estaba claro que, a pesar de que Arrupe no iba a morir de inmediato, nunca iba a recuperar totalmente la salud, y nunca más gobernaría la compañía de Jesús. Y en eso estaban, los dos titanes, el Papa Blanco y el Papa Negro. Juan Pablo, convaleciente a 30 kilómetros de Roma, en la villa papal de Castel Gandolfo, debilitado por la conmoción de las balas de Aucca, Debilitado además por las sucesivas operaciones y por una virulenta hepatitis, recibiendo diariamente informes cada vez más sombríos sobre el destino de su hijo de esperanza, solidaridad, en su amada Polonia, privado del consejo y apoyo moral del cardenal Wisinski. Y Pedro Arrupe, yaciendo en su cama de la sede central de los jesuitas en Roma e inmovilizado por la apoplejía, aparentemente consciente de lo que sucedía a su alrededor, pero incapaz de hablar coherentemente. El Consejo de Asistentes, organismo especial de Arrupe, sin darse cuenta de lo que se avecinaba, estaba ocupado buscando la mejor manera de obtener el permiso papal para convocar una congregación general a fin de poder elegir a un nuevo padre general. El que no tuvieran ningún conocimiento de la decisión de Juan Pablo era un triunfo de la confidencialidad. Porque en los ventosos pasillos del Vaticano donde los secretos vuelan continuamente alrededor de los oídos de los que siempre paran la oreja, un genuino secreto es raro. Pero Juan Pablo II estaba furioso, él quería que nadie desactivara su bomba. Cuando éste llegó, había algo tanto mordaz como intrigante en el último gran enfrentamiento de estos dos titanes. En estas circunstancias, y en términos romanos, tal vez el mayor castigo fue para Esrato, que había contravenido tontamente y directamente las intenciones de Juan Pablo II en su momento de mayor debilidad confabulándose con Arrupe en su insubordinación. Por eso Juan Pablo decidió lanzar su bomba sobre Arrupe y los jesuitas por mano del propio Estado. Temprano el 5 de octubre, la diminuta figura del secretario de Estado surgió a través de las puertas de bronce del Vaticano. Caminó unos pocos cientos de metros a través de la Plaza de San Pedro hasta el número 5 de Borgo Santo Espíritu y apareció sin previo aviso en la puerta principal de la Casa Central de los Jesuitas en donde yacía Arrupe. Llevaba un mensaje papal para el padre general. Se le permitió entrar. Subió las escaleras, se presentó en la habitación de Arrupe, y se acercó al lado de su cama. Permaneció de pie junto a la figura paralizada del viejo vasco y leyó las palabras de la carta de Juan Pablo. Yo quería ser capaz de trabajar con ustedes, había escrito Juan Pablo, en la preparación de la congregación general. Pero las balas del asesino el 13 de mayo y el accidente cerebrovascular de Arrupe el 7 de agosto habían arruinado toda esa parte del plan. Así que he decidido nombrar a un delegado personal. Efectivamente, esa carta destituía a Pedro Arrupe para siempre del generalato, y removía a Oquife de su cargo como vicario general de la compañía y de toda esperanza de ser elegido general por una congregación posterior. No era el control que tenía Juan Pablo II del poder el que había acabado. El delegado personal del pontífice y superior temporal de la compañía era Paolo Deza. Con casi 80 años de edad, casi ciego, una autoridad en educación superior, un viejo maestro de la romanirá, un hombre que almacenaba innumerables hechos y cifras en su memoria. Deza había ganado sus espuelas casi 40 años antes, bajo el pontificado de Pío XII. Había sido confesor de los papas Pablo VI y Juan Pablo I. Una de esas viejas Figuras, romanas, Detsa casi seguramente había sido llamado durante las últimas fases de las consultas entre Vescoví, Juan Pablo II, y los otros notables de la Curia. El Papa, comentó un jesuita, está demostrando sus poderes divinos al decirle a Detsa: Lázaro, ven fuera. Detsa era ciertamente viejo y frágil, pero tenía más habilidades en su repertorio, más acero en su método pianísimo. Que muchos miles de hombres bres más jóvenes. Como asistente de Detsa, Juan Pablo designó a un sardo de 51 años de edad, Giuseppe Pitau. Pitau poseía un doctorado de Harvard en ciencias políticas, y había sido nombrado por Arupe como provincial en Japón y presidente de la Universidad Sofía, en Tokio. Juan Pablo, en realidad, había conocido a Pitau el mes de febrero anterior durante su viaje a Japón. La eliminación de Arrupe y Oquife, el nombramiento de un delegado personal del Santo Padre en la Compañía de Jesús, y su incertidumbre sobre el próximo movimiento de Juan Pablo, produjo pánico entre los provinciales jesuitas de Estados Unidos, los cuales habían recorrido todo el camino por el cual Arrupe los había conducido. Enviaron un vehemente cuestionario a DETSA incluso antes de asumir oficialmente el cargo. ¿Cuál era el esracus de las constituciones de la compañía? suspendidas. Totalmente o en parte. ¿Y ahora qué? ¿Cuál era la constitucionalidad de la acción del Papa? Era escalegal. ¿Qué poderes tenía Detsa? Podría anular provinciales. Reemplazarlos. Podría despedir jesuitas de la compañía. Estaba la Congregación General suspendida por tiempo indefinido. ¿Cuándo podrían elegir a un nuevo padre general? El 26 de octubre, Detsa despachó un largo célex en respuesta. Tranquilizó a los jesuitas estadounidenses en cuanto a las constituciones. La convocatoria de la congregación general, sin embargo, había sido aplazada. Para que hubiese una mejor preparación. El 30 de octubre, Detsa asumió formalmente el gobierno de la compañía, presidió una misa concelebrada y dijo la homilía en el Jesús. Desde el púlpito, dio otra razón, aún más preocupante del por qué la congregación general había sido postergada por el Papa Juan Pablo, el Santo Padre pensó que era mejor esperar hasta que se promulgara el nuevo Código de Derecho Canónico. Aquello hizo surgir de inmediato temores aún mayores. En la nueva ley de la Iglesia, sería la compañía despojada de sus privilegios. Tal vez colocada bajo la jurisdicción de los obispos locales. Tal vez las nuevas leyes prohibirían a los jesuitas hacer lo que estaban haciendo. El pánico aumentó. Detsa, sin embargo, se mantuvo imperturbable. 2. La intervención de Juan Pablo II en el gobierno de la compañía era veneno y ajenjo para Estado y para religios, sí, pero para los colegas de Arrupe en ese gobierno, era un ultraje y una devastación moral, una total y abrumadora sorpresa. Esto, dijo un abogado jesuita, es una impresionante arremetida de una falta de lógica total. La mayoría de los 26.622 miembros de la compañía en 1981 habían esperado alguna medida papal de este tipo para corregir los desórdenes entre ellos, 3. Pero para los pensadores avanzados, y el esrablisment de la compañía en todo el mundo, era impensable que una mayoría diera la bienvenida a la intervención papal. Probablemente solo hay alrededor de un 8% de jesuitas en el mundo, comentó un jesuita radicado en Roma, que puedan poner sus manos sobre su corazón y decir, gracias, Papa Juan Pablo. Un papa, este papa, se había atrevido a intervenir directamente en el funcionamiento de los jesuitas. Ahora era su papel, su deber, resistir en cuanto la intervención durase. La lamentable y reveladora realidad es que el liderazgo jesuita y los, pesos pesados, intelectuales vociferaban como miembros de un club exclusivo y autónomo cuyas preciosas libertades fueron súbitamente arrebatadas por una mano cosca e ilegal. La reacción habló mucho sobre el deterioro de la obediencia en la compañía. Después de Codo, los papas no son inmortales, era una frase de consuelo usada con frecuencia en esos días. Como era inevitable en una organización como la Compañía, el punto de vista del escablismen jesuítico prevaleció en público. Más de 5.000 carcas de protesta por parte de jesuitas individuales de todo el mundo fluyeron como un torrente hacia el Jesús, codas condenando la acción de Juan Pablo. En Alemania Occidental, 18 jesuitas, entre ellos el teólogo, peso pesado de su tiempo, Karl Ranner, enviaron una carta a Juan Pablo II en la que declaraban que ellos no podían reconocer el dedo de Dios en esta medida administrativa. Ellos fueron, impactados por su desconfianza, hacia el padre Arrupe. La acritud de Juan Pablo es parte de nuestra experiencia que nos dice que ni siquiera la máxima autoridad de la Iglesia es preservada del error. Luego vino la amenaza de una represalia a través de la insubordinación. La Sanca Sede es el supedor de la compañía solo en el marco de las condiciones aprobadas por la Sanca Sede. Por lo canco la interferencia de su santidad pone nuestra lealtad a Jesucristo y a la Iglesia en cela de juicio fundamental. En otras palabras, si su santidad viola las constituciones, nos sentiremos libres para desobedecer a su santidad. Está claro, como añadió otro jesuita de Roma, que no había ningún cuestionamiento o falca alguna por parte de Arrupe. Este último movimiento contra los jesuitas tiene que ver con el somecimiento de, el cardenal, Baggioi, el cardenal, López Trujillo a las corporaciones multinacionales y sus amigos de Opus Dei. Hubo, de hecho, verdaderos ríos de cinca jesuita derramados sobre acres de papel. Provinciales, profesores de teología y activistas escribieron para decirse el uno al otro que can, enojados estaban sobre el nombramiento de Juan Pablo del equipo de Tsapikau, y cómo estaban, luchando, para superar ese enojo. En publicaciones jesuitas, editoriales y en aún más carcas atacando al Papa, al Vaticano, a la Iglesia, institucional, y finalmente al gobierno y sistema económico de los Estados Unidos y de la mayor parte del mundo libre. Este asunto marca el repudio papal de la lectura liberal del Concilio Vaticano II. Como dicen en occidente, la compañía es una piedra en el zapato. Este incenco de secuestrar la compañía. Una y otra vez los comentarios de los jesuitas iban y venían. El Consejo de Superiores Principales, del cual Arrupe había sido su indiscutible cabeza y que fue asumido por el maestro general dominico, Vincenc de Cowesnongle, planeó hacer su propia y enérgica protesta al Vaticano. Si el Papa podía separar a Arrupe de su puesto, Podía hacer lo mismo con la cabeza de cualquier otra orden. Cuando Detsa y Pitao enviaron un documento a toda la compañía proponiendo algunas pautas iniciales y bastante anodinas para lo que llamaron la renovación, el clamor fue una vez más ensordecedor. Los superiores de las provincias de la compañía de Chicago y Maryland expresaron su enojo en términos que dejan poco a la imaginación. Un prominente superior jesuita de la provincia de Chicago, un hombre ya conocido por ser ferozmente antipapal y antiiglesia, institucional, se burló de la sola idea de volver a la estricta formación religiosa de los jóvenes jesuitas, no podemos volver a la vida monástica. En Crecanco, la observación más favorable externada por los jesuitas sobre el viejo padre Detsa era que estaba pasado de moda. El epíteto más suave utilizado para él por sus anonadados colegas era el cosaco. Dentro de coda la crítica mordaz y de las objeciones sin restricción a la acción papal corría igualmente una irrescrita exigencia de que aquellos que se oponían con canea violencia, y que tan arrogantemente criticaban al Papa, debían ser eximidos de toda crítica que pudiera venir en respuesta. Aquellos que no pusieron atención, jesuita o no jesuita, a esta demanda imperiosa, y condenaron las acciones rebeldes del establismene, jesuítico, fueron enseguida rodeados, Luego virtualmente ahogados en una ola de violentos reclamos y finalmente encerrados bajo quejas acerca de la supresión de la disidencia democrática en la iglesia. Entre tanto, quien tenía muchísima más experiencia y había resistido más tormentas que la mayoría de los jesuitas, sabía lo suficiente para tener un cierto consuelo incluso en esta, la más amarga de las situaciones. Sintió que Detsa y Piccau", cada uno por razones diametralmente opuestas, dispersarían la dificultad con el Papa Juan Pablo II sin alterar el status quo de una manera sustancial. A primera vista, la elección de Deadsa parecía óptima desde el punto de vista papal. Su edad, su asociación con Pío XII, su historial como un observante religioso, su devoción a la Santa Sede, su papel como confesor de los papas Pablo VI y Juan Pablo I, todo esto era un buen presagio. Piccau, por su parte, fue la propia elección de Detsa, y según se diría, un amigo de Juan Pablo desde la visita del Papa a Japón. Sin darse cuenta, sin embargo, Juan Pablo II había elegido a dos hombres que, por más que quisiesen, no podrían posiblemente aquerre lo que él quería en cuanto a la Compañía de Jesús. A su avanzada edad, Detsa era un leal jesuita hasta la médula de los huesos. Y era la encarnación de la romanita. De hecho, había absorbido la romanita hasta por los poros de la piel. Para él, el objetivo principal de una institución como la Santa Sede, donde la realidad dominante es una realidad política, el poder papal era observar los esperados rituales y formas que le daban a la romanita su segura fachada. Las palabras correctas, la necesaria declaración de propósito, la repetición oficial de fórmulas sobre la fe y la moral, estos eran los ingredientes de la reconciliación y la paz. Por otra parte, todos y cualquiera de los signos visibles de desacuerdo, rebelión, insubordinación o independencia, eran innecesarios y francamente estúpidos. La lealtad jesuítica aparejada con el dominio total de la romanita es una poderosa combinación. En el análisis de Detsa, no había nada de malo con la compañía en su conjunto. No podía haber deza ni siquiera podía empezar a pensar que una reforma de la moral y que una modificación de la perspectiva teológica de los superiores e intelectuales jesuitas podrían ser necesarias. Si los jesuitas habían encontrado dificultades con su santidad, fue porque algunos idiotas en alguna parte habían violado las formas aceptadas, habían pecado políticamente. Habían fallado en percibir y entender que para Roma, la autoridad es poder, como toda auténtica autoridad espiritual debe ser. En resumen, alguien había fallado en comprender el supremo valor, político, de las relaciones de los jesuitas con el Papa y con el mundo exterior. Para Detsa, entonces, así como para la gran mayoría de los superiores jesuitas principales, no había un problema o dificultad real en su compañía en relación con la doctrina de la fe. O su voto de obediencia al Papa o la enseñanza moral de la Iglesia. La verdadera tarea para Detsa, y para cualquier mente que trabaje como la de Detsa, era la de presentar una apariencia de cohesiva unidad de forma que la compañía fuera aceptable, así disfrutaría nuevamente de su prestigio y sería capaz de continuar en su camino sin ser ya más perturbada por la dificultad que Juan Pablo II había creado. Uno se volvía aceptable mediante la observación de las formas y convenciones de la Romanira. De este modo presentaba una bella figura. Es decir, uno elaboraba una buena impresión ante la Santa Sede porque uno estaba en orden, ante el público general, debido a que uno ocupaba un lugar de honor en el Vaticano, y entre los jesuitas de todo el mundo, porque los superiores romanos de la orden ocupaban altas posiciones en el Vaticano. Bella figura por todas partes, este era el objetivo y el ideal de Dezza. La solución de Dezza, en resumen, todo tenía que ver con la restauración de relaciones, y nada que ver con los abusos dentro de la compañía. La romanita se especializa en la bella figura. Pitau provenía de un entorno diferente al de Dezza. Él no era un italiano, sino un sardo. Había llegado a su madurez, no en Roma pero como provincial de Japón, donde había sucedido a Pedro Arrupe en aquel puesto y luego había trabajado bajo la dirección y la inspiración de Arrupe durante 15 años. Su jesuitismo era el jesuitismo de Arrupe. Y como Arrupe, él ahora había sido llamado de las provincias a Roma, esa capital con cuyo poder había tenido que luchar desde su puesto distante. Pero él, como Detsa, Sabía aquilatar el valor de las relaciones de los jesuitas con el Papa y el mundo en general. Las objeciones del Papa, en aquel momento, en la mente de Tsaipitau, concernían a apariencias de desviación de la norma romana. Sí, tal vez los jesuitas habían sido vistos como notoriamente desviados de las fórmulas establecidas, que Roma espera ver en documentos escritos, en las instrucciones de los superiores a los subordinados y en la repetición periódica de sentimientos de lealtad. Pero en esto, ellos habían estado simplemente, aunque tal vez con un poco de exagerado entusiasmo, manifestando el espíritu de la nueva Iglesia Católica nacida del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. Fue el, el espíritu del Concilio Vaticano II, lo que les llevó al exceso. En cuanto a los jesuitas de una manera más tradicionalista, quienes se habían opuesto a la forma en que la compañía se había desarrollado, simplemente compartían con el Papa Juan Pablo una teología que es anterior al concilio Vaticano II. Arupe, de Tsa y Piccau, por su parte, junto con codos los superiores principales de la compañía, marchaban al compás de la nueva teología pose conciliar. La tarea que Deza y Piccau enfrentaban, por lo canco, era un intento minucioso de restaurar la bella figura de la compañía de Jesús. El Sanco Padre tendría que ver las instrucciones de Dezza y Pickau a los jesuitas enfatizando las fórmulas tradicionales de Roma. Los superiores de la compañía tendrían que celebrar reuniones, grupos de estudio, asambleas provinciales, discusiones internas, y similares, para mostrar su ávido interés en la llamada del Papa al orden. De cada superior local, los superiores romanos tendrían que recibir extensos y detallados informes sobre cómo estaba progresando Codo. La disidencia de los miembros de mentalidad más tradicionalista que amenazaran la unidad visible de la compañía debían ser amortiguados, aislados y retirados de la visea pública. Si Codo lo demás fallaba, porque la apariencia de unidad era así de esencial para la reforma de Detsa y Piccau, entonces, los disidentes persistentes tendrían que ser desvinculados silenciosamente de la compañía. La continuidad era parte integrante de la forma que Detsa intentó probar. Detsa insistió, de hecho, en la continuidad con Arrupe y su liderazgo. Llevó a cabo su misión papal con el asesoramiento y la ayuda de aquellos hombres que Arrupe había ubicado en posiciones de autoridad y bajo cuya dirección la compañía se había deteriorado. Era menos que sorprendente para Estato y otros que encendían la romanita y la menee de Detsa, Que el supervisor papal de ninguna manera iba a cocar a los administradores jesuitas que habían sido responsables de la situación política y teológica de los asuntos que habían evocado la ira de tres papas. Y habían provocado la intervención directa de Juan Pablo II en el gobierno de la compañía. No había ninguna exigencia bajo la gestión de Deta y Piccau, no más de lo que había habido allí bajo la de Arrupe, para la obediencia de los jesuitas a las enseñanzas específicas de la Iglesia sobre la infalibilidad papal, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, el marxismo. Ellos insistieron, sin embargo, bastante más de lo que Arrupe había hecho en que los disidentes más extremos de la doctrina católica en la compañía silenciaran sus voces hasta que a la compañía se le permitiera una vez más, escoger a su propio superior general, cerrando así la puerca al desafortunado incidente de la intervención papal directa. Mientras canco, Detsa comenzó una muy discreta pero cuidadosamente dirigida búsqueda, a favor de un candidato apropiado para próximo padre general. Alguien ya establecido por méritos propios, exitoso en su carrera, confiable en la virtud, inteligente respecto a la romanita, papas y cardenales. Alguien impecable, religiosamente. Alguien capaz, por carácter y jesuitismo, de dirigir la compañía a través de los años previsiblemente difíciles de este papa polaco. Cunctando Regitur Mundus. 4. La humillación papal. La recuperación de Juan Pablo II parecía dolorosamente lenta. El año de 1981 había sido devastador no solo para su salud, sino también para el corazón de su estrategia papal. Con el Papa abatido por las balas y luego debilitado por la hepatitis, junto con la muerte del cardenal Barra inversa Vizcinski, su amigo cercano y aliado indispensablemente confiable en el desarrollo de Solidaridad como vitrina, Solidaridad había sido detenida de manera efectiva en su plan de apertura, de desarrollo público. No había más remedio para solidaridad sino que el atrincheramiento, reagrupamiento y retorno a una existencia mayormente clandestina. Al mismo tiempo, las apuestas en América Latina, el segundo punto focal importante de la estrategia enérgica de Juan Pablo II, se habían elevado considerablemente. La inteligencia estadounidense había comprobado en 1980 que los sandinistas estaban usando sus fondos, incluyendo las cantidades liberales de la ayuda que los Estados Unidos había iniciado bajo la presidencia de Carter, para canalizar armas a las guerrillas marxistas en el vecino país de El Salvador. En 1981, el secretario de Estado Alexander Ay había caracterizado inequívocamente a Nicaragua como el primero en una lista de éxitos soviética de los países de América Latina destinados a la dominación soviética. Ese mismo año, la ayuda estadounidense se detuvo. Pero a principios de 1982, el reconocimiento aéreo y terrestre demostraría más allá de toda duda que una construcción militar de gran envergadura estaba en marcha en Nicaragua, llevada a cabo con dinero, suministros, mano de obra y tecnología cubana y soviética. Al mismo tiempo, la revelación de que la CIA respaldaba a guerrilleros antisandinistas que estaban operando tanto en Nicaragua como en la vecina Honduras, asustó a los sandinistas y evocó gritos de protesta de los periódicos y revistas relacionados con la Iglesia en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Para todos los jugadores en el juego geopolítico mundial de naciones, Nicaragua se había convertido claramente en el líder de manada del hemisferio occidental. A los ojos del dictador de Cuba, Fidel Casero, a los ojos de los hombres vigilantes de la Administración Reagan en Washington, y desde el punto de vista de los hombres que trazaron el derrotero para el Politburó de Moscú, por el cual Nicaragua marchó, así también marcharían todos los países de América Central y, finalmente, algunos de América del Sur. Geopolíticamente, el Papa Juan Pablo II estuvo de acuerdo con esa evaluación. Pero para él, la lucha era por la supervivencia misma del catolicismo romano en el hemisferio sur, donde casi la mitad de todos los católicos romanos vivían. Y, a sus ojos, la verdadera oposición en esa lucha estaba integrada por los rebeldes más peligrosos de la Iglesia desde la revuelca de Martín Lucero en el siglo XVI. En ese único punto, el Pontífice Católico Romano y la Junta Marxista de Nicaragua estaban de acuerdo. La fuente central de fuerza popular para la revolución sandinista era el constante crecimiento de las comunidades de base, establecidas y sustentadas por la Iglesia del Pueblo. Los únicos que podían conferir cierta legitimidad a aquella arriesgada empresa eran los curas políticos católicos romanos del Partido Sandinista. Su colaboración leal detrás del jesuita Fernando Cardenal como el activista modelo, había demostrado ser vital para el mantenimiento del impulso hacia adelante en el establecimiento de un régimen marxista aceptable para el pueblo nicaragüense. Con Codo, Este era el ataque más inteligente a la propia alma del catolicismo que haya sido moneado jamás y este ataque prometía librar al hemisferio, y en última instancia al mundo, de cualquier presencia católico-romana eficaz. Tan confiable había llegado a ser para la Junta este apoyo clerical para alcanzar sus objetivos, que nada los detenía para silenciar a cualquier eclesiástico que se opusiera al concepto de Iglesia del Pueblo, y al establecimiento de sus políticamente indispensables comunidades de base. No era raro para la Junta adoptar una página o dos de las tácticas de la Gescapo, como cuando fabricaron pruebas de inmoralidad sexual por parte del disidente padre Bismarck Carballo, o cuando enviaron un escuadrón de macones para agredir a nada menos que a la figura del arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, quien se había vuelto implacable, a pesar de que no había tenido éxito, en su llamado a la renuncia de todos los sacerdotes en puestos de gobierno. Estas tácticas parecen no haber provocado ni el más mínimo rubor en las mejillas de Fernando Cardenal, o en aquellas de su hermano poeta Ernesto, o las de Álvaro Argüello, o las de cualquiera de los otros sacerdotes en el gobierno. En 1982, cuando las autoridades locales de la iglesia en Nicaragua lanzaron una censura eclesiástica sobre los sacerdotes que hacían parte de la junta, prohibiéndoles decir misa o escuchar confesiones o realizar cualquiera de las funciones sacerdotales, la respuesta de Fernando Cardenal fue imperturbable, somos hombres libres, declaró, ellos no podían ser obligados a renunciar. En cualquier caso, la censura era hasta cierto grado sin sentido, ya que muchos de los curas políticos habían abandonado coda práctica de cales específicos deberes sacerdotales como la misa y las confesiones. Sin embargo, una horda de protestas contra la censura se extendió por la prensa y radios andiniscas y a lo interno de los medios de comunicación en Estados Unidos y Europa, sin falcar las publicaciones religiosas simpatizantes del movimiento. Parecería que el Papa Juan Pablo aún tenía la esperanza de que podía rectificar lo que en su opinión había ido mal en la compañía de Jesús, y que la propia compañía, en ese caso, volvería a tener bajo control no sólo a hombres cales como Fernando Cardenal y Álvaro Argüello en Nicaragua sino también al enorme cuadro de líderes de los así llamados, hombres del Papa, en todo el mundo, quienes habían tomado una posición tan decididamente en contra de este Papa, y de hecho en contra del concepto mismo del papado en la Iglesia Católica. En cualquier caso, a principios de 1982, el interino superior general jesuita, Paolo Dezza, se reunía con los superiores provinciales de Codoel. Mundo en la Villa Cavalecci, una casa jesuita fuera de Roma en las colinas de Albán. Los cuatro asistentes generales, Vincenzo Quife, Horacio de la Cosca, Parmananda Dibarcar y Cecil Mpgarri, sugirieron a Detsa que sería una buena idea pedir una audiencia con el Papa en este punto, en nombre de los superiores provinciales de la compañía que se encontraban reunidos en Villa Cavalecci. Era una creencia generalizada entre los asistentes una expresada con habilidad, en particular por Okife, que la principal dificultad respecto de Juan Pablo II era su trasfondo. Antes de llegar a Roma como papa, Carol. Boitila había sido un obispo, exitoso y eficaz, es cierto, pero todavía limitado a una diócesis, la de Cracovia, en Polonia. En el estilo tradicional de los obispos de la vieja escuela, y en particular de los obispos de Polonia, el arzobispo Boitila había estado acostumbrado a la obediencia instantánea de sus sacerdotes y monjas al simple chasquido de sus dedos. Como papa, en opinión de Okife, Boitila todavía se comportaba con esa mentalidad de obispo. Boitila tenía que darse cuenta de que la Iglesia Universal no era solo una versión más grande de la tradicional y sumisa diócesis polaca, y que, papar, no era lo mismo que, obispar. Por lo canco, Cualquier oportunidad de abrir los ojos del Papa polaco debía ser aprovechada. La audiencia se fijó para el 27 de febrero de 1982 en el Vaticano. La mañana de aquel día, anés de la audiencia, Pedro Arrupe, que se había recuperado lo suficiente para moverse lentamente con ayuda, y los provinciales, concelebraron misa en la iglesia del Jesús. La humilía de Arrupe durante la misa, leída por otro, estaba repleta de palabras y fórmulas estereotipadas con las cuales Arrupe había empedrado su camino de 15 años de oposición a los mandatos papales y de divergencia respecto de la doctrina papal. Arrupe elogió, la obediencia plena y filial, con la que los jesuitas habían aceptado la intervención del Padre Santo en el gobierno de la compañía, y exhortó a sus compañeros jesuitas a obedecer no solo haciendo lo que decía el papa, sino haciéndolo, con alegría cuando la misa terminó el grupo caminó a través de la plaza de San Pedro hacia el Vaticano y se congregaron a la hora señalada para la llegada del papa tuvieron que esperar durante una hora mientras Juan Pablo sostenía una conversación con el presidente francés Franco Mitterrand cuando Juan Pablo llegó saludó a Rupe graciosamente dirigiéndose él como «Cadsimo padre generale Juan Pablo leyó un discurso de 18 páginas que comenzó en italiano Pasó al francés, luego al inglés, y terminó en español. En muchos aspectos, Juan Pablo llevaba guantes de terciopelo, pero desde el punto de vista del liderazgo de la compañía, las cosas no iban muy bien. Las implicaciones de su discurso fueron canco amenazadoras como de reproche, y, obviamente, estaban destinadas a codos los 26.622 miembros de la orden. Tres cuartas partes del discurso, las secciones en italiano, en francés, y en inglés, le hicieron saber claramente a la audiencia del pontífice lo que deben y no deben ser y hacer, así como las propias intenciones y deseos del Papa para ellos. Para él estaba claro que, no hay lugar para la desviación. Y que, ya que el romano pontífice es un obispo y cabeza de la jerarquía, los jesuitas han de ser obedientes a los obispos así como al Papa, cabeza de todos los obispos. En cuanto a la propia vocación jesuita, el Papa tenía mucho que decir. Los caminos de los de mentalidad religiosa no siguen las calculaciones de los hombres. No utilizan como parámetros el culeo al poder, las riquezas o la política. Los únicos jesuitas que el Papa toleraría eran aquellos que se adhirieran a las tradiciones de las cuales la compañía no había vacilado previamente durante más de 400 años. Su apropiada actividad no está en el reino temporal, ni en aquel el cual es el campo de actividad de los laicos y que debe dejarse en manos de ellos. Adhiéranse a las diversas formas de apostolado tradicional, les dijo. Y a las reglas tradicionales de los jesuitas. En la compañía, no acorcen el periodo de formación. Aquellas tradiciones jesuitas que ellos debían preservar eran la devoción al papado, y la propagación de las creencias católicas romanas tal como son defendidas por el papado. San Ignacio fue, en todos los casos, obediente al crono de Pedro. Los superiores no deberían abdicar de su deber de ejercer autoridad, y de aplicar sanciones contra los miembros rebeldes. Juan Pablo luego dibujó un retrato en sus cintas palabras de lo que solía ser el carácter clásico jesuítico. Si alguien escuchándolo aún sabía qué era lo que Ignacio había fundado como orden, las palabras del Papa debieron haberlo traspasado como una espada de amargo pesar por la gloria que alguna vez tuviera la compañía y por el ideal que los jesuitas habían creado. Obispos y sacerdotes, dijo Juan Pablo, solían considerar a la compañía como un auténtico, y por lo canco, seguro punto de referencia al cual uno podía voltear a fin de encontrar certeza de doctrina, juicio moral lúcido y fiable, y alimento auténtico para la vida interior. El Papa hizo una pausa para mirar hacia arriba, destellaban en sus ojos, intención, súplica y esperanza, una especie de gesto corporal para subrayar lo que estaba a punto de decir. La compañía, dijo Juan Pablo II, podría volver a alcanzar ese ideal ignaciano, pero solo a través de la, leal fidelidad al magisterio de la Iglesia, y en particular a la del romano pontífice, al cual ustedes están unidos por el deber. En la cuarta y última sección de su discurso, pronunciada en español, Juan Pablo finalmente se pronunció. A favor de permitir que los delegados jesuitas se reúnan, después de la debida preparación, con el fin de elegir a un nuevo padre general. El mecanismo de preparación podría comenzar en 1982. Toda la reunión, incluyendo el discurso papal y las formalidades, tomó alrededor de 75 minutos. Casi 65 de esos minutos fueron un esfuerzo inútil. La última parte del discurso de Juan Pablo, aquel permiso papal para que ellos convocasen la 33 congregación general de la compañía, era todo lo que la mayoría de la audiencia del pontífice quería oír. Se les permitía elegir a su propio general jesuita. Las cosas podrían volver a la normalidad. Los provinciales y los superiores romanos atravesaron de vuelta la plaza de San Pedro en dirección al Jesús, la satisfacción reinaba entre ellos. Su obstinada y paciente espera había valido la pena. Por cuánto tiempo el Papa Juan Pablo mantuvo su actitud de esperanza de que la compañía de Jesús fuese finalmente a retornar a aquellas tradiciones que él había sostenido y validado de cara a ellos, no se sabe con certeza. Lo que es seguro es que todo lo que dijo en referencia a asuntos religiosos y espirituales, fue interpretado por Detsa, por su asistente Piccau, por los asistentes generales, y por los superiores provinciales, a la luz de aquella muy especial visión política adoptada por ellos. Esa perspectiva les dijo que lo que el Sanco Padre estaba realmente diciéndoles era esplendoroso, tuve que actuar de una manera un canco acerradora, removiendo a Pedro Arrupe y a Vincenco Quife. Pero ahora que hemos conseguido estar juntos, las cosas están bien. No había todavía, en otras palabras, ningún reconocimiento y, a pesar del muy claro discurso del pontífice, tal vez ni siquiera existía conciencia por parte de los jesuitas que le escuchaban aquel día, de que Juan Pablo II estaba hablando de serias fallas en la compañía, ni idea de que el pontífice estaba diciendo, tan suavemente como pudo, ustedes están mal han andado seriamente mal. Deben corregir su curso. Muy por el contrario, de hecho. Lo que parecía molestar a muchos de los superiores provinciales que lo escuchaban era que Juan Pablo parecía dar a entender que tendrían que obedecer a los obispos locales. ¿Significa esto que tenemos que obedecer a los obispos conservadores? Se quejaba un provincial en la intimidad del Jesús. La mejor respuesta a esta pregunta fue probablemente la que le dieron a un periodista, que con buen humor le preguntó a uno de los asistentes generales jesuitas si, se ha rendido su gente finalmente al Papa. La respuesta llegó con una sonrisa, no te lo creas. Una vez que los delegados provinciales estaban de vuelta en sus casas jesuíticas de todo el mundo, la línea oficial era que en su manera papal, peculiarmente polaca y griega, episcopal, Juan Pablo II se había, disculpado, y había, reparado la falta, por su acción extraordinariamente, impropia de un eclesiástico, de remover a Rupe tan abrupta y descortésmente. El padre jesuita Gerald Sean, un estadounidense que residía en Roma y griega asesoraba a los superiores romanos sobre los jesuitas estadounidenses, fue tan lejos como para afirmar con suavidad que Juan Pablo reconocía que había sido mal informado por los enemigos de la compañía. Y que ahora se daba cuenta de lo equivocada que había sido su información. Los jesuitas ya no necesitan más estar enojados con el Santo Padre. Hemos estado muy conteneos de venir aquí, comentó un provincial a un periodista, y escuchar al Papa. Ahora vamos a volver a casa y permaneceremos en silencio por un tiempo, evitando gestos espectaculares, o publicaciones, o críticas al Papa. Más tarde, Vamos a elegir al padre general de nuestra preferencia. Y nada va a cambiar. La mentalidad revelada en esas observaciones y otras similares, preparó el escenario a fin de que los jesuitas, que eran abiertamente ortodoxos y de mentalidad más tradicionalista, los cuales habían estado luchando en contra de los cambios en la compañía, pudieran ahora ser culpados por la desinformación. Entretanto, los superiores sabían ahora cómo evitar la provocación de más exabruptos papales. La orden del día iba a ser, manténgase como va, pero con un poco más de sensibilidad política, un poco más que la que practicamos bajo Arrupe. La compañía misma había sido exonerada. Uno de los asistentes generales lo había puesto todo concisamente, a medida que el grupo salía de la audiencia con Juan Pablo. Cuando se le preguntó lo que pensaba, dijo con una sonrisa burlona de satisfacción. Agua pasara. Todos los problemas y todas las palabras que acababa de oír eran: agua debajo del puente, que se había ido para siempre. No era de extrañar, entonces, que Fernando Cardenal y los otros jesuitas y sacerdotes que siguieron su ejemplo en Nicaragua no vieran la necesidad de dejar sus cargos. Aunque las esperanzas de Juan Pablo II para la compañía de Jesús hubieran disminuido o aumentado después de aquella reunión el 27 de febrero, estaba claro que el Papa no estaba dispuesto a sentarse con los brazos cruzados y esperar, o a abstenerse de una acción más directa en el vital país de Nicaragua. Con solidaridad perdido para él, no podía permitirse el lujo de hacerlo, si la estrategia enérgica de su papado iba a tener algún punto de apoyo. En una carta a los obispos de Nicaragua con fecha 29 de junio, Juan Pablo denunció la Iglesia del Pueblo, en términos duros y directos. Esta iglesia, que nace del pueblo, citando a sus clérigos fundadores en Nicaragua, era una nueva invención que era canco, absurda, como de carácter peligroso. Solo con dificultad, continuó Juan Pablo, podía evitar ser infiltrada por... Connotaciones ideológicas extrañas, que siguen una línea de inconfundible radicalización política, para el logro de determinados objetivos. Los dirigentes andiniscas y sus colegas clérigos encendieron claramente lo que aquella línea de radicalización política representaba en la menee del Papa. Por lo canco, la decisión de la Junta fue suprimir la carca, al no permitir ninguna publicidad de la misma. Por una vez, sin embargo, los obispos nicaragüenses fueron capaces de confundir a la Junta a través de una evidente manipulación de su propia máquina de propaganda. Una vez que la carca fue hecha pública, la reacción de la Junta fue una bien organizada cormenca de críticas a la carca papal en la radio del gobierno, y en las publicaciones jesuitas en Nicaragua y los Estados Unidos, Roma, estaba interfiriendo indebidamente en los asuntos políticos del Estado soberano de Nicaragua. Este papa iba en contra de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que, renombró, a la Iglesia Católica Romana como, el pueblo de Dios. Este papa iba en contra de las declaraciones de los óvipos americanos en Puebla, México, en 1979, donde el propio título de I con acento J, Lesia Popular fue usado. Este papa había alineado la política del Vaticano con la política de la Administración Reagan, que fomentaba a los terroristas con un asensuelo nicaragüense. Este papa prohibía a sus sacerdotes involucrarse en política, y sin embargo, aquí estaba él, haciendo política desvergonzadamente. Las peores y más amenazadoras implicaciones fueron públicamente atribuidas a la carga del papa por la Junta, y, lado a lado con la Junta, los superiores jesuitas de Nicaragua dejaron públicamente claro que ellos se desvinculan con calmence del espíritu y las declaraciones contenidas en la carca de Juan Pablo. Bajo la presión directa del pontífice, para quien el rechazo clerical de su carca no era aceptable, el interino superior general Paolo Dezza le escribió al padre jesuita Fernando Cardenal, ordenándole en nombre de su voto de obediencia a retirarse de su cargo en el gobierno. Era una medida de hasta dónde se había deteriorado la obediencia en la compañía el que la respuesta de cardenal fuera una petición formal al superior general de ETSA, de manera que éste pusiera las razones para dicha orden por escrito, y así cardenal pudiera reflexionar sobre ellas. Era una medida de hasta qué punto la estructura y el mandato de la compañía se habían deteriorado, que el que no solamente la respuesta del superior general, fechada el 12 de enero de 1983, Hubiera sido escrita en absoluto, sino también, que ésta fuera un espejo de debilidad y vacilación. El tono de Detsa en esa carca era el de un hombre pidiendo un favor de un colega cerco y de su mismo nivel. La obra de Cardenal con los sandiniscas era irreprochable, escribió Detsa, y no había razones para pedirle a Cardenal el renunciar, más allá del hecho de que este Papa seguía insistiendo en que él y otros sacerdotes se retiraran del gobierno y la política. El mensaje, en suma, era claro, si no fuera por este Papa, lo dejaríamos en paz, Padre Fernando. Si Dezza había asumido que Fernando Cardenal era hombre de respetar las exigencias de su preciosa romanira y adaptar sus acciones, si no la sustancia de escasas acciones, a algún formato que Deza pudiera manejar en Roma, el anciano sería rápidamente y groseramente desengañado. Cardenal comentaría públicamente y con lúcida claridad sobre la carta de explicación, de Detsa. No había ninguna razón, para pedirle a él que renunciara al gobierno, lo resumió así cardenal, fue solo una orden del papa. Cardenal no obedeció. Tampoco sus superiores jesuitas, ni en Nicaragua ni en Roma, insistieron. Durante toda la continua atención del papa al problema de los jesuitas, Juan Pablo no depositó plenamente su confianza en ellos, o en cualquier otra estructura formal dentro de su iglesia. Anés de que le hubieran disparado, anés que Wyszynski hubiera muerto y Solidaridad hubiera fracasado, el Papa había viajado a una veintena de países. Ahora no era solamente en Polonia, donde había tratado con marxistas venidos desde la cuna misma del marxismo, sino también en los más diversos e incluso hostiles lugares, él había hablado por encima de los jefes de Estado y de las autoridades de la iglesia por igual, él había hablado directamente con la gente. Y había sido escuchado. No solo eso, él había cambiado las cosas. A pesar del frío y formal respeto del gobierno mexicano, él había dado una popularidad a la religión en público que el gobierno no quería ver. A pesar de los masones en Francia y los marxistas en Benin, había creado con éxito un respeto por el papado. Él podía, estaba convencido, hacer esas mismas cosas en Nicaragua, a pesar de Daniel Ortega y su junta, y a pesar del obstinado Fernando Cardenal y sus compañeros sacerdotes en el gobierno. Mientras los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas para retirar del gobierno a los curas políticos en Nicaragua zumbaban infructuosamente a través de 1982, la oficina papal de Juan Pablo comenzaba con los detallados arreglos para el cuarto viaje del pontífice a América Latina en menos de cuatro años iba a ser una agotadora gira de ocho días en América Central. El Sanco Padre tendría su sede principal en la Anunciatura Apostólica de Costa Rica, pero visitaría los otros seis países del área, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala y Belice, así como a la dictadura insular de Haití. Nicaragua, sin embargo, era el principal objetivo del Papa, con su floreciente, profundamente política y herética, Iglesia del Pueblo, su activista clero, sus recalcitrantes jesuitas, y su completamente marxista junta moviendo los hilos que, en realidad, solo habían sido estirados para alcanzar sus manos. Arreglos, o negociaciones en este caso, a lo mejor, como acontece entre naciones hostiles, se realizaron para la visita del Papa a Nicaragua entre el representante personal del pontífice en Managua, Monseñor Andrea Cordero Lanza de Moncecemolo, y el jefe de la Junta de Nicaragua, Daniel Ortega Isa, Vedra. Desde el principio estas negociaciones fueron difíciles. Juan Pablo tenía varias condiciones que quería se cumplieran antes de concordar con una fecha real para su visita a Managua. Y Ortega y la Junta eran casi intratables en su oposición a dichas condiciones. Algunas de aquellas condiciones se referían a la misa pública que sería celebrada por el Papa en Nicaragua, Así como a lo que acontecería en cada una de las paradas papales. Era una inmemorial práctica católica y, en este caso, una específica condición papal, que un crucifijo se colocara sobre el altar para la misa. Además, el telón de fondo para el alear no podría ser un mural revolucionario, es decir, uno que retratara la violencia. La ausencia de un crucifijo en las misas y su sustitución por nada más que los cales murales revolucionarios se había convertido en una práctica habitual en la nueva Iglesia del Pueblo. Una condición más significativa, desde el punto de vista de la Junta, concernía a aquellos sacerdotes y otros religiosos, quienes trabajaban para el gobierno sandinista. Al servicio del gobierno de Nicaragua en ese momento habían unos 300 sacerdotes, entre ellos, literalmente, decenas de jesuitas, y 750 religiosos y religiosas, 250 de ellos, misioneros, de España y Estados Unidos. Al menos 20 actuaban como asesores de la Junta, y 200 más funcionaban como organizadores de la Junta en los campos de la salud, comunicaciones, y gobiernos locales, a lo largo de una Nicaragua del tamaño de Ohio, con sus 2.2 millones de habitantes. Juan Pablo, sin embargo, puso su mirada en los cinco sacerdotes, incluyendo los dos jesuitas, Fernando Cardenal y Álvaro Arguello, que ocupaban cargos ministeriales en el gobierno nicaragüense. Deben dimitir, y volver a la apropiada actividad sacerdotal, o no voy a acudir, dijo el Papa Ortega a través de Montecemolo. Al final, la Junta tornó difícil la elección para Juan Pablo II. Fernando Cardenal no vio ningún propósito, y solamente daños, para la Revolución Cristiana de Nicaragua, en una eventual visita papal. No somos polacos, dijo Cardenal en algún momento de los preparativos. Este Papa polaco quiere hacer otra Polonia de nuestra querida Nicaragua. El desafío del pontífice fue arrojado de vuelta a él en términos inversos, o renuncia a su propuesta de visitar Nicaragua, claramente la preferencia de la Junta Sandinisca o abandona lo que la Junta ha caracterizado como sus demandas, dictatoriales. Aunque al final se tuvo que conformar con solo una de sus condiciones, el telón de fondo para su misa no sería un mural revolucionario, Juan Pablo eligió ir. Los acuerdos concluyeron. Todo su viaje centroamericano se extendería del 2 de marzo al 9 de marzo de 1983. Él pasaría el 4 de marzo en Nicaragua. Fue una desventura para Juan Pablo el que, mucho antes de su llegada a Nicaragua, sus intenciones y sus discursos planeados y escritos, fueran codos detallada y secretamente revelados a los gobernantes andiniscas, por aquellos en aquella burocracia romana de varios niveles, incluyendo a algunos de la propia Secretaría de Estado del Papa, que estaban en contra de este papa polaco, o que no estaban en contra de la revolución marxista-leninista en curso en este país clave del volatilismo. Centroamericano. Como consecuencia de cal continua y exhaustiva inteligencia, los sandiniscas fueron capaces de planificar con meticuloso detalle, todo el día de la escancia papal. A pesar de su bravuconería en el cara a cara con el representante personal del Papa, ellos veían a Juan Pablo y al poder del Papado, el cual él personificaba, como una amenaza inmediata e incluso mortal para todo lo que habían construido con canco esfuerzo durante doce duros y laboriosos años. Más que nunca, su sueño marxista descansaba en la plataforma de las comunidades de base que resultaron de la Iglesia del Pueblo. Era precisamente el objetivo del viaje de Juan Pablo a Nicaragua el atacar a la Iglesia del Pueblo y corcar esa plataforma de comunidades de base de debajo de sus pies. O, al menos, dejarla en una condición irreparablemente debilitada. Mientras que la Junta conocía las intenciones de Juan Pablo II, así como los cescos de sus discursos escritos, es dudoso que Juan Pablo se diera cuenta de las plenas intenciones de la Junta, ya que su servicio de información acerca de los preparativos de la Junta había sido manipulado. Iba a ser un teatro de profanación organizada y deliberada canco para la figura papal de Juan Pablo II como para el sacrosanto sacrificio de la misa. Iba a ser un conjunto de muestras de irrespeto y oposición institucionalizadas, no igualado por muy largo tiempo, incluso en países dominados por bloques considerables de poblaciones anticatólicas o poco indulgentes, o en los países oficialmente marxistas. Y todo ello debía ser orquestado hasta el último detalle, hasta el último cable tendido hasta el más alejado de los micrófonos, para los medios de comunicación internacionales de televisión, radio y prensa, que eran siempre parte integrante y esencial de cada viaje papal. Que Fernando Cardenal y los demás sacerdotes activistas de todos los rangos estuvieran implicados en los cales elaborados planes, no puede haber ninguna duda. El que ellos decidieran no crear una imagen pública. Indeseable para sí mismo se hizo evidente por su ausencia en las consiguientes profanaciones que comenzaron en el momento de la llegada de Juan Pablo a suelo nicaragüense. Desde el mismo momento en que la Licalia DC-10 que transportaba al pontífice planeó en su aproximación sobre el aeropuerto César Augusto Sandino de Managua, aquella mañana del 4 de marzo, las cámaras que brillaban bajo la luz del sol comenzaron a trabajar con su ajetreado zumbido. Siguieron el aterrizaje y sobrevolaron con su foco al avión hasta que este se detuvo cerca de los dignatarios del régimen sandinisca y de una cuidadosamente seleccionada multitud de espectadores serviles, la claque sandinisca, codos aguardándolo. Los lentes se enfocaron en la puerta del avión y esperaron, hasta que por fin se abrió y el Papa Juan Pablo entró en su recuadro, sus vestiduras blancas brillaban a medida que emergía de la oscuridad interior. El Papa bajó a la pizca y se arrodilló para besar el suelo con ese gesto que había llegado a ser tan familiar para cientos de millones de personas en todo el mundo. A partir de ese momento, Codo estaba en manos de la Junta. Daniel Ortega, como líder y portavoz del gobierno sandinisca, dio la bienvenida a su Santidad de On una abusiva diatriba de 25 minutos en contra de los Estados Unidos, con absoluta satisfacción porque la llegada del Pontífice cubierto aquí como en Codas Parces por la prensa mundial, le daba a Ortega su primera plataforma verdaderamente internacional. Juan Pablo escuchó, con la barbilla puesta sobre su mano en forma de copa, la cabeza agachada, los ojos fijos en el suelo. Había oído todo esto antes de comisarios comunistas y de marxistas pueblerinos, en Polonia. El momento de Juan Pablo finalmente llegó de hablar en respuesta a aquel belicoso y deliberadamente descortés discurso de, bienvenida, de Ortega. Los comentarios que el pontífice preparara en alabanza al arzobispo Obando y Bravo de Managua fueron recibidos con gritos de burla perfectamente cronometrados, provenientes de la organizada y bien dirigida Claque sandinisca. Sus palabras denunciando la, Iglesia del Pueblo, como, una grave desviación de la voluntad y de la salvación de Jesucristo, eran casi ahogadas de principio a fin por los fuertes y continuos gritos y silbatinas. Los líderes andiniscas tenían razón por su profunda satisfacción, aquí, al menos, este polaco no sería capaz de hablar sobre sus cabezas al pueblo, no tendría una voz para decidir el destino de Nicaragua. Juan Pablo II concluyó el discurso que había dispuesto pronunciar a su llegada con sufrimiento y rabia en su voz. Recorrió la línea de recepción, Estrechando superficialmente las manos a los miembros de la Junta y del Directorio Nacional de Comandantes. Ciertos ministros brillaban por su ausencia. El ministro de Relaciones Exteriores, el padre de Marignol Miguel Descoco, encontró más conveniente estar en Nueva Delhi. El embajador Anel OEA, el padre Edgar Parrales, y el delegado estatal, el padre Jesuita Álvaro Arguello, Estaban cada uno en su casa viendo las indignidades a través de la televisión. El padre jesuita Fernando Cardenal también estuvo ausente. Su hermano, el padre Ernesto Cardenal, fue el único sacerdote con rango en el gobierno que estuvo presente, una figura con gafas, cuya rústica camisa de algodón blanco, pantalones azules holgados, y boina negra, estaban incómodamente en desacuerdo con sus brillantes zapatos negros de todos aquellos reunidos para dar la bienvenida al santo padre a este país abrumadoramente católico. Ernesto Cardenal fue el único que se hincó en una rodilla al tiempo que el papa se detenía deliberadamente delante de él. Se quitó la boina y extendió la mano para tomarla del papa y besarle el anillo. Pero Juan Pablo no extendió su mano. En cambio, agitó un dedo admonitorio a Ernesto. Usted debe regularizar su situación. El pontífice habló con voz clara, y luego repitió sus palabras para enfatizar. Usted debe regularizar su situación. La única depuesca de cardenal fue la de quedarse mirando a su santidad y sonreírle. Juan Pablo recorrió el resto de la línea de recepción, y partió para la primera parte de su itinerario previsto en Nicaragua, una visita a la ciudad de León, a unos 64 kilómetros al noroeste de Managua. La recepción en el aeropuerto sandino no fue sino una obertura suave y en flauta de una sinfonía repleta de humillación que había sido orquestada para Juan Pablo II, a ser ejecutada en presencia del mundo en cero en el momento culminante de su visita papal. La misa pública que era la pieza central de la visita de Juan Pablo se iba a celebrar esa noche en la espaciosa plaza. 19 de julio, llamada así por ese día en 1979, cuando la dictadura de Somoza había sido derrocada y la junea marxista de los sandiniscas había tomado el poder. El sol poniente salpicaba con sus rayos carmesí dorados un escenario inolvidable mientras Juan Pablo II entraba en la plaza ataviado con vestiduras pontificias completas, la micra papal en su cabeza, y el báculo papal erguido en su mano. La multitud apretujada en la plaza, oficialmente estimada en 600.000 personas, estaba coda peñectamente ordenada y agrupada en bloques preestablecidos. Un extremo de la abarrotada plaza estaba atravesado por un enorme telón de fondo con carteles revolucionarios retratando a los héroes de la revolución sandinisca. Frente a los carteles, en el lado opuesto de la plaza, una larga plataforma de madera con una barandilla había sido construida. Un alear, una simple y larga mesa cubierta para la ocasión con tejido de lino, había sido colocada sobre la plataforma. A cada lado de la plataforma, frente a las multitudes había dos tribunas oficiales, donde los seres hombres de la Junta y los nueve hombres del Directorio Nacional esperaban, todos los doce vestidos con uniforme militar verde oliva. En los lugares más cercanos a la improvisada plataforma y sus tribunas que la flanqueaban, la Junta había dispuesto bloques especiales de partidarios provistos de megáfonos y un micrófono. En codas parces, en los edificios que rodean la plaza, en los carteles, en manos de la multitud, alrededor de la plataforma y el altar mismo, había banderas rojinegras sandinistas. Aquí y allá, una bandera amarilla y blanca del Vaticano aparecía, y había un puñado de banderas de azul y blanco de Nicaragua. Burlonamente, Ortega y sus colegas habían ordenado colgar como telón de fondo del altar, un mural que retrataba en enormes proporciones los rostros de Carlos Fonseca Amador, héroe y mártir de la revolución sandinista, y Augusto César Sandino, el hombre en cuyo nombre los sandinistas habían efectuado su revolución. No hubo crucifijo sobre el altar. Esta inmemorial práctica católica había sido prohibida por los jóvenes gobernantes de Nicaragua. En su lugar había sido tendido otro largo estandarte, este estaba adornado con letras del tamaño de un hombre que decían: Juan Pablo es G1 hacia a Dios y la Revolución. Como siempre acontece cuando tal cantidad de gente se reúne, no hubo nunca un momento de silencio. Masivas multitudes, a menos que sean silenciadas por algo extraordinario, un orador fascinante o un deslumbrante espectáculo, emiten una continua mezcolanza de ruidos y sonidos. Esa noche la plaza se hizo eco de ese mismo barullo acentuado por estallidos bien coordinados de vítores y ocasionales cantos y cantinelas. Juan Pablo comenzó su misa tranquilamente, él estaba acostumbrado al comportamiento de las multitudes. Cuando llegó el momento para él de decir la homilía que había preparado, un vigoroso ataque en contra de la iglesia del pueblo, Parecía sorprendido de que incluso el micrófono que se había preparado para él no pudiera superar la cacofonía bien ensayada y maravillosamente oportuna que ahora se levantaba de la multitudes, una ensordecedora letanía de rítmicas consignas revolucionarias. Las claques comenzaron incluso antes del inicio de la homilía, de hecho. Cuando Juan Pablo se esforzó por hacer que su profunda voz resonara por encima de la competencia, la letanía de la multitud se tornó estruendosamente alta y tan regular como los latidos del corazón. Poder para el pueblo. Directorio Nacional, nos da sus órdenes. Háblanos de los pobres. Por momentos, Juan Pablo pudo ser escuchado con dificultad. Sus simpatizantes trataron de protestar, para apoyarlo y que fuese escuchado, pero habían sido ubicados tan lejos como fuera posible de la plataforma y no tenían ni megáfonos ni micrófonos. Juan Pablo podía ser visto, se veía su mano cortando decisivamente el aire con gestos violentos, pero no podía hacerse oír por encima del estruendo incesante de las consignas sandinistas. Queremos una iglesia unida del lado de los pobres. No hay contradicción entre cristianismo y revolución. El rostro de Juan Pablo se puso pálido de indignación al darse cuenta de lo que estaba sucediendo estaba siendo atrapado y anulado en un pozo de ruido. Con furia y desesperación, por fin gritó. Silencio. En la bien orquestada sinfonía de las claques, la orden del Papa no era más que una señal para aumentar el tempo de las consignas. Silencio. Juan Pablo gritó por segunda vez. Un nuevo crescendo de consignas lo envolvió. Por tercera vez, silencio. La palabra estaba ahora acompañada por un gesto indicativo de aleo en su mano. Un inimaginablemente estruendoso coro de poder para el pueblo. Cristo vive en la iglesia del pueblo. Abrumaba sus esfuerzos. La multitud estaba más allá de su control. Encolerizado, Juan Pablo gritó un insulto a su micrófono, al tiempo que lanzaba una furiosa mirada hacia la Junta en su tribuna. Poder para los misquicos. La burla dio en el blanco. Los indios misquicos estaban en extrema oposición a los sandiniscas, y la Junta había estado haciendo todo lo posible para liquidarlos. La respuesta fue instantánea. Los nueve comandantes militares del Directorio Nacional y la Junta levantaron sus puños cerrados para incitar a los bloques de cantores de consignas a esfuerzos aún mayores. Al mismo tiempo, los técnicos del gobierno conectaron los micrófonos de las claques que rodeaban la plataforma al sistema principal de altavoces, el mismo por el cual Juan Pablo había estado tratando de hacerse oír. Una vez hecho esto, y para aumentar aún más el sonido que ya estaba ahogando al Papa, accionaron un conmutador para hacer sonar una cinta pregrabada de multitudes coreando consignas andiniscas. Finalmente, la descomunal cascada de gritos amplificados derrotó a Juan Pablo. No terminó su homilía. Pero incluso eso no era suficiente para la Junta. Las consignas continuaron durante todo el sacrificio de la misa, ahogando incluso su momento más sagrado, la consagración, en clamores de poder para el pueblo. Y, es posible ser marxista y cristiano. Y, hable con nosotros sobre la injusticia del capitalismo. Sin embargo, todavía la humillación no estaba completa. Cuando Juan Pablo y su séquito ocuparon sus asientos en el avión, el Alicalia DC-10, en el aeropuerto Sandino de Managua aquella noche y el piloto notificó a la torre de control que estaba listo para el despegue, la Junta ordenó que se mantuviera esperando en cierra al avión papal por unos diez minutos adicionales. Era su último gesto para subrayar quién estaba realmente en control aquí. Cuando por fin la humillación había sido ejecutada hasta su última noca, la radio gubernamental insistía en nee el pueblo nicaragüense en que el papa debía pedir disculpas por su comportamiento. La indignación y protestas espontáneas de nuestra gente eran naturales ante la indiferencia del papa, manifestó un noticiero. Este papa es un papa de occidente, el papa del imperialismo, se quejaba un miembro del directorio sandinista. El papa está tratando de convertir a Nicaragua en otra Polonia, denunciaba el ministro del Interior Tomás Borge. Él está tratando de hacer que la iglesia cometa suicidio, agregó piamente un misionero de Marignol. Como ocurría con frecuencia, se dejó al padre Fernando Cardenal el dar el más breve y más claro resumen de la posición de la Junta, así como su justificación para la degradación del Papa, el Papado, y la misa católica, el discurso del Papa, comentó Cardenal, fue una declaración de guerra. 5. Desobediencia elemental. Admirados u odiados, el hecho es que por 425 de sus 443 años, como una orden, los jesuitas fueron ANEE sus propios ojos, así como virtualmente ANEE, los ojos de todo el mundo, los defensores de vanguardia de las actitudes de la Iglesia respecto al Papa y al Papado. En tiempos normales, si hubiese estado algún jesuita involucrado incluso más remotamente que Fernando Cardenal en una humillación tan solo una fracción de aquella que fue arrojada sobre Juan Pablo II en Nicaragua el 4 de marzo de 1983, el cal jesuita se habría encontrado fuera de la compañía y habría sido rechazado por sus miembros literalmente en cuestión de horas. Incluso en tiempos menos normales, como en los 15 años del general Pedro Arrupe, Habría habido al menos un teatro de consternación y lealtad una demostración de preocupación, un aluvión de garantías de que el asunto sería investigado, a la par de interminables explicaciones y de demoras en las medidas correctivas. La reacción dentro de la compañía ante la noticia de la humillación de Juan Pablo en Nicaragua aquella primavera de 1983, sin embargo, parece haber sido la única en su clase. Canco entre los superiores como entre la mayoría de los líderes de la orden Juan Pablo II había mecido su cabeza en la cueva del león y había conseguido más o menos lo que andaba buscando. La esperanza ahora entre muchos jesuitas era la de que este papa pudiera haber aprendido su lección, abandonase su mentalidad de obispo de gueto polaco, y se diera cuenta de lo complicado que era realmente el mundo grande y malo. Este papa había decidido hacerse cargo del gobierno de la compañía por la acción despótica de deponer a Rupe y a Oquife. Muy bien. Ahora él sabía cómo eran las cosas. Se consideraba que Juan Pablo se abstendría de más acciones y se retiraría a lamerse sus heridas. Esa actitud se vio reforzada por la ausencia de alguna reacción fuerte de parte del secretario de Estado de Juan Pablo XI, el cardenal Agostino Casaroli, quien se limitó a pronunciar algunas pero grulladas aceptables sobre la necesidad de que todas las partes se tranquilizasen. Con una respuesta tan débil de la propia oficina papal, los jesuitas no sentían la más mínima presión para llamar al orden a Fernando Cardenal y a los otros jesuitas implicados en la humillación papal. Se adoptó una actitud de espera y mira. Pero a los ojos de muchos, Juan Pablo había perdido una batalla importante. La humillación sandinisca preparó el camino para que se imitara esa agresividad en contra del Papa en los años por venir, 1. En un sentido claramente definido, esta actitud de Espera y mira, solo fue posible debido al propio Juan Pablo. Por un inaudito ejercicio de autoridad papal, él había cesado un padre general, Arrupe, y había colocado a dos hombres de su preferencia, elegidos a dedo, al frente de la orden de los jesuitas. Si el pontífice hubiera presionado a sus dos escogidos después de su regreso de Nicaragua, ambos hombres habrían tenido que plegarse a la voluntad de Juan Pablo. Sin importar lo desagradable que pudiera ser, incluso hasta el punto de empezar una reforma total de la compañía. O si hubiesen recibido órdenes precisas e inequívocas, expulsen a codos los jesuitas en el gobierno de Nicaragua. Retiren a codos los superiores centroamericanos. Reemplácelos con hombres que puedan obedecer, no hay duda de que Detsa y Picau habrían hecho lo que se les hubiera pedido. En efecto, dicha acción específica, Calosado ejercicio de fortaleza papal, habría sido interpretado en términos de la romanita como una advertencia: hagan lo que les digo esta vez, tan extrema como la acción es, o les espera algo muchísimo peor, la disolución de la orden. Para consternación de muchos, sin embargo, aunque Juan Pablo había dado el primer paso removiendo a Rupe y a su sucesor elegido, Vincenzo Quife, él no tomó el segundo a pesar de que el fiasco de Nicaragua le había dado muchísimos más motivos que nunca. En cambio, dejó que las cosas permanecieran en las manos de Deza y Pizo. Había montones de especulaciones sobre las causas de la falta de acción del Papa, pero no respuestas certeras. Se había dado por vencido el Santo Padre. Había sido advertido por su cardenal secretario de Estado, Casaroli, de que había ido demasiado lejos. ¿Será que vacilaría en tomar nuevas medidas debido a las amenazas generalizadas de bloques enteros de jesuitas, en el sentido de que abandonarían en masa a la compañía? Casaroli, de hecho, intentó contener a Juan Pablo. Bloques enteros de jesuitas amenazaron verdaderamente con dejar la orden. Así y todo, dado el carácter de Juan Pablo, pareciera más probable que el papa polaco cometió solamente un error, Confió en Detsa y Piccau para el cumplimiento de su mandato. Sus órdenes originales a Detsa habían sido claras y apremiantes: cambien y reformen la orden ahora. No mañana. No el próximo año. Ahora. Él presumía buena fe y buen jesuitismo por parte de Detsa. Confiaba en Piccau. Ellos conocían su mentalidad. Él presumía que Detsa, como una de las más viejas figuras romanas entre los jesuitas, un hombre que había servido bien, canco al papado como a la orden durante cuatro décadas, no solamente sabría lo que se debía hacer en detalle, sino que encontraría los medios para llevarlo a cabo con la menor cantidad de daño permanente. Era tal vez hasta lógico para el pontífice asumir que, bajo la dirección experta de Detsa, Picau, con su propia y larga experiencia en el campo y su asociación con Arrupe, Haría de socio perfecto en la conducción de la Compañía de Jesús fuera de su embrollo de secularización, desobediencia, y desafección del papado. En la menee del Papa, por otra parte, la experiencia en Nicaragua debería haber demostrado a a Piccau, mucho más de lo que la mera insistencia verbal del Papa podía, la necesidad urgente de una reforma. El Papa mismo nunca había visto la profundidad del problema tan claramente como lo hizo en Nicaragua. Incluso en los países comunistas, en Polonia y Hungría como ejemplos, todas las amenazas poderosas de las Fuerzas Armadas Marxistas nunca habían sido capaces de conseguir que la gente gritara durante horas, como lo habían hecho los nicaragüenses, en contra de su iglesia o su papa. Seguramente, después de la actuación singular del gobierno sandinista en Managua, no sería necesario que Juan Pablo insistiese más. La valoración del Papa en relación a Detsa y a Piccao resultó ser totalmente equivocada. Detsa interpretó todo el asunto de forma diferente. Si el Papa no le dio órdenes específicas, entonces el Papa no estaba siendo papal. Él no estaba ejerciendo plenamente su poder. Cuando Juan Pablo I estaba vivo y le hizo una petición específica a Detsa sobre la composición del discurso que deseaba dar a Rupe y a sus jesuitas en 1978, Detza cumplió, él sabía lo que el Papa quería. Pocos jesuitas alguna vez supieron que la mano de Detza había moldeado el discurso que Juan Pablo I nunca dio, mismo que Juan Pablo II había hecho suyo. Ahora, en 1982, la falta de especificidad en las demandas de Juan Pablo II denotaba, de acuerdo a la romanicle, que había algún poder suelto en el área, y cualquier mano que tomase cal poder no utilizado, podría hacer uso del mismo. Dependía de Detsa el decidir qué hacer. En este caso, en realidad, Detsa no hizo exactamente uso del suso dicho poder, lo escondió hábilmente, se podría decir que lo mantuvo en reserva para el momento en que a la orden de los jesuitas se le permitiera reanudar su propio gobierno. Era este fin, el regreso de la compañía a su apropiada forma, a lo que Detsa dedicaba sus esfuerzos. Ciertamente, Juan Pablo tenía muchos más asuntos que tratar que el de los jesuitas. Ahí estaba el continuo dolor por Polonia. Ahí estaban las luchas completamente internas del Vaticano, sobre el código de la nueva ley de la Iglesia Universal, sobre la liturgia de la misa, sobre la política de los misioneros en las culturas de Asia y África, por el continuo deterioro de la Iglesia en los Estados Unidos. Aun tan concurrida como estaba la agenda del Papa, el desafío directo a la estructura y la autoridad de la Iglesia arrojado en la cara de su papado en Nicaragua habría puesto indudablemente el asunto de los jesuitas en la parte más alta de su lista de prioridades, si no hubiera sido por su confianza en Detsa. En el momento en que el juego de espera de Detsa se hizo evidente, su silencio e inacción sobre la profanación de Nicaragua y sus preparativos, como si nada hubiese acontecido, para la congregación general, fueron claras indicaciones. Miembros de la administración papal estuvieron aconsejando a Juan Pablo II no intervenir en una acción disciplinaria directa y una sanción directa para la compañía. Era como una repetición de la advertencia que religiosí le había dado al Papa en la reunión secreta del Consejo de Estado dos años antes. Solo que ahora la advertencia era un vigoroso coro, y el problema se había agravado enormemente, lo que aquejaba a la compañía de Jesús, también aquejaba a grandes segmentos de la iglesia del Papa. Todas las grandes órdenes religiosas estaban afectadas ahora, junto con un alarmante mence elevado número de obispos, teólogos y sacerdotes, por no hablar de activistas laicos católicos y monjas. Juan Pablo comprendía las advertencias muy bien, más acertadamente, que cualquier hombre vivo, comprendía el precario control de la Iglesia jerárquica tradicional sobre su gente. Sabía que el secularismo que animaba a los jesuitas estaba tan extendido como el ancipapismo, que uno se alimentaba del otro, y que ambos eran ampliamente fomentados por hombres tan diferentes como el sofisticado teólogo dominico de Holanda, Edward Chillebex, el irricance arzobispo de Brasil, el de Ricamara, el sutilmente vicioso Karl Raner, Siglo J., de Alemania, el entrometido obispo Casey de Galbay, en Irlanda, y el o Nescojón, de los Estados Unidos, el siempre disidente Richard Brien. No fue una sorpresa para Juan Pablo cuando Chillebeck se dirigiera a una concentración antipapal holandesa, o más bien, que proclamara allí, infaliblemente como parecería, que la estructura jerárquica de la Iglesia no es la voluntad de Dios y que la infalibilidad del Papa, es desde el punto de vista cacólico romano una clara herejía. Una declaración de Monseñor George Higgins de los Estados Unidos pareciera ser más inocua solo porque su estilo es por naturaleza suave e inofensivo. Una activa, inteligente y verdaderamente informada participación en la liturgia es el principal medio para desarrollar una conciencia social y una conciencia especial entre los católicos, manteniendo escances los demás elementos. Una congregación empapada de la vida litúrgica de la Iglesia será socialmente más consciente y estará mejor preparada para formular juicios morales acercados en la vida económica y política, que una que no lo está. En opinión del Papa y de coda la historia de la Iglesia desde la época de los mismos apóstoles, la liturgia siempre ha significado algo cocalmence diferente, es que ha significado la participación de los individuos en los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos no son cultivadores de conciencia social u organizadores de grupos, y no lo preparan a uno para tomar buenas decisiones en la vida política. La declaración de Igins era importante precisamente porque reflejaba la propagación en el propio clero de un concepto de liturgia, divorciado de los sacramentos y orientado en cambio a la guerra social, política y económica del día entre las naciones. Reflejaba, de hecho, la secularización de las función.es divinas de exactamente la clase proporcionada por el modelo sandinista, reflejaba el trueque sandinista marxista de la fe y juicio personal por el catolicismo, comunal, y aunque no brillante en su estilo, la declaración fue un justo resumen de la última forma de la herejía, llamada modernismo, condenada por los papas desde el siglo pasado. La secularización de lo divino ya había ido muy lejos, Llegando incluso hasta la descarada declaración hecha por un experto en semejante publicación como el Humal of al Conference, diado de la Conferencia lirurfica redefiniendo el propio sacramento central, los cristianos no siempre han reconocido el aspecto político de la Eucaristía. Sin embargo, la Eucaristía es un acto político. Quedaba, todavía, otra difícil elección para Juan Pablo pero incluso algunos de sus asesores personales y de mayor confianza le asegurarían en el verano de 1983 que la podredumbre se había extendido mucho más allá de los jesuitas, que singularizar a la orden por su infidelidad al papado y a las prerrogativas papales, y por su secularización del propósito de la religión, provocarían una tormenta que sería difícil de soportar. Se podría endurecer la oposición hasta un extremo del cual no habría retorno, ni tampoco habría alivio. En opinión de aquellos asesores, el Papa solo tenía dos opciones y iba a colocar el hacha directamente en la raíz de los problemas de la Iglesia. El bien podría convocar otro concilio ecuménico católico romano en el Vaticano, el concilio Vaticano III, o debe reunir a sus obispos de todo el mundo a su lado en un sínodo, y con ellos emitir una profunda corrección al abuso y al mal uso de las muy cacareadas, pero críticamente débiles, declaraciones del concilio Vaticano II que se había reunido en Roma de 1962 a 1965. Era, después de todo, los asesores del pontífice le recordaban repetidamente, el espíritu del concilio Vaticano II, el que era invocado continuamente para justificar cualquier y toda corrupción de la fe y la moral tradicional católica romana, no solo en Nicaragua, sino también en Estados Unidos, en Europa, y prácticamente en todas partes. Aunque fueran o no convincentes las razones de Juan Pablo para la inacción en el asumo de la reforma de los jesuitas, en opinión de muchos, su desafortunada decisión de permitir a la compañía reanudar su propio gobierno, fue de igual forma una medida fatal. En opinión de tales observadores, lo que parecía ser verdad era que el Papa había renunciado a esta particular batalla, y que toda la Iglesia tendría que pagar los platos rotos. Demasiado pronto, Tales opiniones resultaron proféticas. Cuando por fin la 33 Congregación General de la Compañía de Jesús, compuesta por 220 delegados, se reunió en Roma en septiembre de 1983, su primer punto en el programa fue una farsa. Este, aceptaba, la renuncia del padre Pedro Arrupe. En los anales de los jesuitas, no habría ningún reconocimiento oficial del extraordinario ejercicio de autoridad papal por el cual Arrupe había sido destituido de su cargo. Así como una congregación anterior lo había elegido en 1965, ahora esta congregación afirmaba estar actuando soberanamente al dispensarlo de su trabajo. Este no era solo un gesto de autoconsolación, era un manotazo jurídico en la muñeca papal. El segundo punto en el programa de la congregación fue elegir al sucesor de Arrupe. En una sola vocación, el 13 de septiembre, los delegados eligieron a Pietchans Kolbenbach, un holandés, estudioso y especialista en ritos católicos del Cercano Oriente, residente de largo tiempo en Beirut, Líbano, y desde 1981 rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, dirigido por jesuitas. Alto, corpulento, con la cabeza cubierta de cabello entrecano, un rostro severo, con gafas semejantes a las usadas por Barra inversa Budialen sobre grandes ojos que rara vez sonreían aunque lo hiciera su boca, una amplia barba blanca coronada por un bigote negro, el carácter de Bach era bien conocido. Él era furbo, comentaban los romanos, utilizando una palabra que significaba que era tanto astuto como sutil. Era un hombre de muy pocas palabras. La iglesia ha sido ahogada en palabras últimamente, este era, se dice, el comentario de Kolbenbach acerca del diluvio de discursos, alocuciones y sermones que comenzaron a fluir desde el papado una vez Juan Pablo II fue electo en 1978. Cuando Kolbenbach hablaba, se decía, se iba directamente a la yugular, para usar una frase popular. La elección apresurada de Kolbenbach fue una cosa extraordinaria en sí misma. Los jesuitas habían tenido tiempo suficiente desde la destitución de Arrupe en octubre de 1981, el año en que Colbenbach fue llamado a Roma, para preparar la candidatura de un hombre adecuado para el día en que se les permitiría elegir un padre general, pero era bastante singular en la historia de la compañía el que una congregación 6N eligiera a un nuevo general en tan solo una votación 6N. Normalmente toma varias, solo para filtrar los verdaderos candidatos de los que no tienen posibilidades reales de éxito. Nadie observando la situación en los volátiles años y meses previos a ese día de septiembre, tenía duda alguna de que la candidatura de Kolbenbach y su elección fueron el resultado de un largo proceso, bien medicado, en el que los asistentes generales habían puesto sus mejores esfuerzos. Tampoco tenían cales observadores duda alguna de que el generalato de Kolbenbach sería una continuación del, espíritu de Arrupe, al frente de la orden. Los líderes jesuitas habían hecho una elección, a la defensiva. No tenían ninguna intención de cambiar su curso de neomodernismo. No tenían la intención de descubrirse ellos mismos en la situación embarazosa de los dominicos quienes, aproximadamente en la época de la elección de los jesuitas de su padre general, estaban reunidos en Roma para elegir su propio general, maestro general, es como llaman los dominicos a su superior principal. Un dominico irlandés, el padre Albert Nolan, recibió una vasca mayoría de votos. Nolan, sin embargo, un ardiente opositor de la apartheid en Sudáfrica y un ya destacado activista, no tenía la intención de poner su cabeza en la boca del león, como un colega dominico comentó. Él sabía lo que le había sucedido al jesuita Rupe en manos de Juan Pablo II. La asamblea de líderes dominicos se vio obligada a elegir a otro maestro general, otro irlandés, Damián Birne. Los jesuitas, al decidirse por Colbenbach estaban seguros de que no corrían ningún riesgo de que se rehusara o de que no se adhiriera al estricto arrupismo. Colvenbach no dejó a los delegados jesuitas que lo habían elegido en ansiosa duda acerca de su arrupismo. Las primeras palabras que les dirigió como vigésimo octavo general de la Compañía de Jesús deben haber sido néctar para sus menees. Desde el principio, Colbenbach fue tranquilizador de una manera un canco pesada. Asumo la oficina, de general, dijo a los delegados, con gran confianza en la compañía. El resto de su discurso de aproximada, menee 30 líneas fue un desarrollo de aquel Cerna. El Señor no demandó de los jesuitas que se revuelquen en oscuros y sombríos pensamientos sobre las debilidades y deficiencias de la compañía con acento A. Ningún jesuita debería sentir que puede ser intimidado. Por nadie. Ni las críticas formuladas por el Papa Pablo VI, ni aquellas realizadas por el Papa Juan Pablo II han cambiado jesuitas o han revertido el muy bienvenido cambio que los jesuitas han experimentado desde finales de los años 60. ¿A qué se refería? dijo él, a su elevada sensibilidad a las necesidades de justicia y su acrecentada preocupación por la difícil situación de los pobres y los oprimidos. La destitución del padre Arrupe por el Papa no había sido una decisión muy sabia, declaró Colbenbach. Puesto que, en gran parte, actualmente la vida de la compañía está dirigida por la espiritualidad y celo apostólico que el padre Arrupe desarrolló para la compañía. La encera inclinación espiritual y apostólica que el Señor había dado a los jesuitas en la compañía había llegado a través del Padre Arrupe. La compañía no abandonaría la tradición de Arrupe. Por el contrario, el corazón y la esencia de la actividad de los jesuitas habían sido y seguirían siendo dirigidas contra la injusticia en el mundo. Esta era y es la misión de los jesuitas hoy. Esca política de la compañía no les ha sentado bien a algunas personas, dijo. Hay incluso algunos jesuitas que ven esta nueva misión de la Compañía de Jesús como una definitiva y peligrosa desviación del espíritu ignaciano. Pero muchos otros jesuitas no están de acuerdo. Tampoco esta que nueva misión les ha sentado bien a los papas. Pero él, Kolbenbach, había vivido en medio de aquella injusticia antes de llegar a Roma en 1981, había vivido en Beirut. Joerola, dijo mordazmente. Yo estaba allí. Y a partir de aquella experiencia de primera mano de grave injusticia, los jesuitas están luchando, se había marchado liberado de cualesquier ilusiones. Yo no estoy atado ya sea a los romanos, la Santa Sede, o a los Estados Unidos, o a los franceses, o a los latinoamericanos, afirmó impasible como una simple cuestión de hecho. Así que, ahora, tenemos que ver qué podemos hacer. Debemos, continuó, responder a los gritos de los hombres que sufren injusticia con un lenguaje y con provisiones que se adapten a su lengua y a sus condiciones de vida. De esta manera podemos, servir mejor a Dios, a la Iglesia, al vicario de Cristo, al Papa Juan Pablo II, las palabras salieron de él en estilo statcaco, pero serviremos a la Iglesia y al Papa solamente si, sirviéndoles, podemos estar al servicio de los hombres. Dado que, continuó, nuestra responsabilidad es para con la Divina Majestad. Él quería que sus jesuitas tuviesen, una dimensión de libertad interior, que ponga esta Divina Majestad en primer lugar, y todo lo demás en la tierra, casi añadió, incluyendo la Iglesia y el Papado, en segundo lugar. La Divina Majestad era únicamente su modelo, de cómo comportarse. Los evangelios les decían que fuesen vigilantes, que no se cansasen, como las vírgenes insensatas que se cansaron de esperar por la llegada del novio. Algunos jesuitas, admitió Colbenbach, parecían estar cansándose de estar vigilantes. Pero todos tenían que estar vigilantes y no permitirse a sí mismos ser desgastados por el miedo. Cristo dijo, les recordó, que el que quería salvar su vida debe estar dispuesto a perderla. Lo contrario también era cierto, el que está concentrado solo en salvar su vida estaría destinado a perderla. Tal vez, de hecho, la congregación general y la compañía se verían obligados a perder su vida, si los jesuitas no estaban dispuestos, a ir al paredón, por los decretos y los principios ya establecidos, y si lo que hacen no está complaciendo a la Divina Majestad. La presente oportunidad de combatir la injusticia no debe perderse. Los jesuitas deben, descubrir, la compañía de nuevo. Los jesuitas, desde la destitución del padre Arrupe, se habían comportado un poco más cautelosamente. Pero ninguno de ellos estaba dispuesto a cambiar sus convicciones concernientes a la moderna misión de la compañía. Abandonar esto, abandonar la lucha contra la injusticia, sería abandonar la humanidad de Cristo. Por supuesto, Habría objeciones y críticas de diversos sectores de que los jesuitas se estaban dedicando a la política. En realidad, dijo Kolbenbach, el número de jesuitas que participan directamente en la actividad política es considerablemente pequeño. Pero grande era el número de jesuitas que indirecta pero poderosamente influenciaban la política a través de su participación en sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos y causas sociales. Algunos jesuitas se convirtieron en socialistas. Algunos se hicieron marxistas. Todo esto produjo, quejas Jimiences, de los papas. Pero la compañía todavía estaba dispuesta a seguir adelante de esta manera con su misión de justicia y su opción preferencial por los pobres, sin prestar mucha atención a las quejas Jimiences de los papas. Su trabajo como padre general era garantizar que los jesuitas no se distrajeran con gemidos papales y dejaran de llevar a cabo su misión entre los hombres. Cuando Colbenbach hubo terminado, no fue sorpresa que en los días siguientes a la 33 Congregación General, los delegados pasaran a reafirmar los objetivos y valores del arrupismo una vez más. Por supuesto que, a partir de los decretos de esta congregación, y de la transcripción del discurso del Padre General Colbenbaj a los delegados, Juan Pablo II pudo ver claramente que nada en la compañía había cambiado. Sus posteriores traeos con el nuevo Padre General confirmaron esto. Durante el resto de 1983 y hasta la primavera de 1984, el nuevo Padre General fue el destinatario de insistentes peticiones de las autoridades de la Iglesia en Managua y en Roma para remoller a Fernando Cardenal, ya fuese de su puesto político de ministro en el gobierno sandinista o de la Compañía de Jesús. Y durante todo ese tiempo, el nuevo padre general mantuvo el mismo movimiento circular de respetuosas evasivas, de tolerancia a las indirectas recusaciones efectuadas por el propio cardenal y por sus superiores jesuitas locales en Managua, y de tácita aquiescencia con las protestas y objeciones públicas a la interferencia de Roma, emanadas de las difusiones sandiniscas en los medios internacionales. La situación entre los jesuitas, por un lado, y los obispos nicaragüenses y Roma por el otro, llegó a un nuevo punto de ebullición en la primavera de 1984. Los obispos nicaragüenses emitieron una carta pastoral de Pascua en la cual repetían las palabras del Papa Juan Pablo denunciando la Iglesia Popular y las comunidades de base. La carta condenaba a todos los clérigos y monjas que estaban descuidando sus vocaciones espirituales a favor de la construcción de la Iglesia del Pueblo, como parte de la infraestructura sandinista, y demandaba un retorno a la normalidad de eclesiástica. En términos directos, los obispos acusaban a, un pequeño sector de la Iglesia, de haber traicionado la estructura apostólica de la Iglesia de Cristo, con el fin de fomentar el marxismo-leninismo. El cuchillo penetró muy cerca del hueso de los jesuitas, y la reacción fue tan devastadora como era previsible. El provincial de los jesuitas para todos los países centroamericanos, junto con un grupo de jesuitas nicaragüenses y hábilmente asistido por el padre Fernando Cardenal, respondieron con una detallada y amargada mence mordaz crítica a la carga pastoral de los obispos. La respuesta insistía en que la iglesia del pueblo era la iglesia de Cristo. Esta rechazaba sumariamente todas las pretensiones episcopales de controlar aquella iglesia. Además de todo lo demás que la carta era, esta era una medida dolorosa de la inmunidad que los jesuitas consideraban que gozaban a aquella altura en relación con la autoridad de Juan Pablo II. A fin de cuentas, habían hasta evadido la intrusión papal directa en la propia orden. Ahora tenían su general elegido por ellos mismos. Al mismo tiempo, el gobierno sandinista intensificó su acoso a los obispos nicaragüenses y a los sacerdotes monjas y laicos que apoyaban a los obispos. El acoso llegó a ser tan agresivo que provocó que el arzobispo de Managua, obando y bravo, expresara públicamente, el régimen sandinista es ahora más brutal y represivo que lo que la gente de Sornoza fue en su época. Corno para mostrar sus dientes contra cualquier intento de privarlos de sus colegas de sacerdocio o miembros del gobierno, la Junta decidió efectuar una jugada brutalmente notoria en contra de los obispos y de Roma. El 9 de julio de 1984, oficiales y funcionarios gubernamentales armados, llegaron a las residencias de diez sacerdotes que habían sido leales a los obispos, los arrestaron y los transportaron abruptamente al aeropuerto de Managua. El padre Santiago Anima, siglo J, uno de los pocos jesuitas nicaragüenses leales al papado y a la iglesia tradicional, fue detenido de la misma manera en su lugar de trabajo y llevado directamente al aeropuerto. Todos los once fueron deportados en el acto por el delito de obstaculizar la formación de la iglesia y popular. Un destino peor les aguardaba a otros. El padre Amado Peña fue arrestado y acusado de tramar el derrocamiento armado de la Junta. Las pruebas presentadas en su contra consistían en dinamita y armas, plantadas en su coche cuando se detuvo al borde de la carretera, mientras respondía a una llamada para una consulta médica que resultó ser una patraña. 2. Otro sacerdote, un nicaragüense de 55 años de edad, el padre Bayardo Santa Eliz Felaya, fue atado a un poste a las afueras de su propia iglesia parroquial, junto con cuatro de sus feligreses, luego fueron rociados con gasolina y se les prendió fuego. Milagrosamente vivió para contar su historia a la prensa norteamericana en Washington, Don Calle, con el fin de dar testimonio en contra de los gobernantes sandinistas. Sólo en caso de que tales acciones dejaran alguna duda persistente en cuanto a la posición de los sacerdotes en el gobierno, el padre Edgar Parrales, ministro de Bienestar Sandinista, dio un paso adelante para dejar las cosas bien claras para todos. Ahora no es el momento para que regresemos al claustro, dijo Parrales categóricamente, a estar encerrados y esperando por el santo, el mendigo, y la primera comunión. Represión y tortura aparte. La crítica oficial de los jesuitas a la carta pastoral de los obispos fue, corno mínimo, un error táctico, esto puso en manos de Juan Pablo una razón concreta para ejercer renovada presión sobre el padre general jesuita Colbenbach, para que tornase una decisión final acerca de Fernando Cardenal Corno, el abanderado de la recalcitrancia jesuítica, y sobre los otros jesuitas en el gobierno de Nicaragua. En julio de 1984, el padre general Colbenbach, Bajo esta nueva presión del Papa Juan Pablo, obedientemente envió un emisario especial a Nicaragua para informarse de primera mano sobre el asunto de la osada crítica jesuita a la carga de los obispos. El emisario se enceró de que las cosas estaban tan mal como Juan Pablo se lo había comunicado a Kolbenbach. No había manera de atenuar la gravedad del politiqueo y el marxismo de Fernando Cardenal y los otros jesuitas en el gobierno. Por lo canco, Juan Pablo II insistió en que Fernando Cardenal y los otros sacerdotes con cargos e con acento y e ministro en el gobierno renunciasen, o del gobierno o de la orden, para el 31 de agosto. Kolbenbach, impulsado por sus propios asesores y por los amigos de Cardenal, convenció a Juan Pablo de no insistir en esa fecha, sino esperar hasta después de las elecciones en Nicaragua, en el otoño, a fin de no perturbar indebidamente las cosas. Una vez más, al aceptar una solicitud aparentemente razonable y aparentemente cooperativa para posponer el asunto, el pontífice permitió que la iniciativa fuese arrebatada de sus propias manos. Colbenbach le envió un telex a Fernando Cardenal en agosto, instándolo a renunciar a su puesto, aseverando que a Cardenal, no se le está permitido el mantener una asignación, ministerial, debido a su incompatibilidad con su condición de jesuita mas los resultados eran previsibles. La respuesta del cardenal fue una redeclaración pública y pomposa de su independencia en relación a su iglesia y a su superior general, el logro de mi vocación jesuita es solo para ser tenido en mi compromiso con la revolución. Cardenal envió una petición urgente a su padre general para un encuentro cara a cara en los Estados Unidos, donde colbenbach había programado una visita para el próximo otoño. En ese intervalo de tiempo, surgió una oportunidad para que Colbenbach dejara claro en dónde estaba situado él mismo en aquella lucha entre Juan Pablo II, por un lado, y Fernando Cardenal Junco a sus colegas de la Teología de la Liberación de Coda América Latina, por el otro. La ocasión fue un documento emitido bajo la autoridad de Juan Pablo por el Cardenal Josef Ratzinger, prefecto de la Poderosa Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe, CDF. El ministerio romano encargado de supervisar la pureza de la doctrina católica. El documento de la CDF criticaba fuertemente la teología de la liberación y a sus practicantes por su adopción del análisis marxista de la historia, y por su insistencia en la lucha de clases y en la revolución del proletariado, como parces integrales del cristianismo genuino. Entre líneas en este documento, y a pesar de las advertencias previas de se hallaba el rechazo implícito del marxismo-leninismo soviético. En respuesta, el padre general Kolbenbach hizo algo que no se parecía a nada de lo que algún padre general jesuita Anés que él hubiera hecho alguna vez. Bajo su título oficial, publicó una crítica al documento del Vaticano, acusándolo de ser demasiado negativo, y expresando su confianza en que un cracamienco más equilibrado de la teología de la liberación sería emitido por la CDF de Racinger en el futuro. Las enseñanzas de la teología de la liberación, escribió Kolbenbach, deben ser reconocidas como posibles y necesarias. Al emitir de manera tan directa y franca una refutación al documento oficial de Racinger, Colbenbach no solo estaba probando su propia fuerza y la debilidad de Juan Pablo, él estaba redoblando la presunción de Fernando Cardenal, demostrada la primavera anterior, de poseer inmunidad ante la autoridad de Juan Pablo II. Y estaba actuando con la certeza de que tenía al menos ese dos poderosos aliados contra el cardenal Racinger y el papa Juan Pablo II. De hecho, el principal aliado de los jesuitas en Roma, el cardenal secretario de Estado Agostino Casaroli, entró en acción más o menos al mismo tiempo. Pronto habría, dijo el secretario, otro comunicado mejor redactado sobre el Cerna. Mientras Canco, dijo. Lanzando su amenazadora bomba en la cara del Papa Juan Pablo, que el como secretario de Estado tendría que poner distancia entre el mismo y el aludido documento de Ratzinger. En un discurso posterior, el secretario de Estado hizo todo lo que pudo para alabar al predecesor de Juan Pablo, el Papa Pablo VI, como el campeón e ideal papal del diálogo con los países del así llamado socialismo verdadero. Casaroli tenía el ojo puesto en sus amigos al otro lado de la cortina de hierro que habían vilipendiado el documento de Racinger como, la vergüenza de nuestro tiempo. El secretario deseaba decirles a esos amigos que estaba en cocal desacuerdo con la política de Juan Pablo hacia la URSS y sus satélites. Como le había dicho al pontífice, él intentaba nutrir y proteger sus líneas de comunicación con Moscú y sus satélites de la Europa Oriental eso significaba un cracamienco delicado del marxismo y su moderna matriz, la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. A los ojos de Casaroli, su mayor desgracia sería el llegar a ser una persona no trata en dichos sectores. El segundo aliado vigoroso del padre general Kolbenbach en este asunto era el arzobispo de Lim, Perú, el cardenal Juan Landazuri riquex Landazuri había sido arzobispo de Lima durante treinta y dos años, y disfrutaba de un prestigio verdaderamente enorme, no solo en Lima y en toda América Latina, sino también en Roma. Además, él era amigo personal y admirador del mismo hombre, el padre Gustavo Gutiérrez del Perú, quien había publicado el Manual Básico de la Teología de la Liberación en los años 70. En lo que parecía el momento más oportuno desde el punto de vista de Kolbenbach, Landazuri descendió a Roma aquel otoño acompañado de un séquito de sus obispos peruanos. En prolongadas entrevistas con Juan Pablo y el cardenal Racinger, él fue capaz de proteger al jesuita Gutiérrez de la condena o la censura. La estrategia era aguda, es cierto, Gutiérrez no tenía verdaderamente un cargo ministerial en el Perú, pero ciertamente analizaba la teología, a la luz de la teoría marxista de la lucha de clases, y además dirigía el grupo de estudio Las Casas que pertenecía a la Izquierda Unida, IU el equivalente en el Perú de la coalición sandinista. Si Juan Pablo no podía censurar a un hombre como Gutiérrez, el razonamiento decía, que su mano se debilitaría cuando tratara de hacer frente a otros jesuitas aliados con marxistas en otros países. El propio cardenal, entre tanto, se mantenía muy activo en la refriega. En conversaciones y por correspondencia durante todo el otoño de 1984, Fernando luchó desesperadamente por permanecer en su puesto en el gobierno, y por proveer a su padre general con razones adecuadas para que se negara a ceder ante la demanda de Juan Pablo, de que él, cardenal, se retirase de la política o fuese, retirado, de la orden de los jesuitas. Incluso tan tarde como el 21 de octubre, cuando tuvo su esperado encuentro cara a cara con Colbenbach en Nueva York, parecía tener una esperanza real de que podía mantener tanto el alzacuello de los jesuitas como la cartera de ministro. Cardenal salió de esa reunión con su padre general diciendo a sus amigos, se ha encontrado una solución. Pero no era así. A pesar del abierto apoyo de Casaroli, Landazuri y otros más, las manos del padre general Colbenbaj estaban atadas. Juan Pablo II permanecía insistente en que Fernando Cardenal dimitiera de su cargo en el gobierno o fuera despedido de su orden, y esta misma demanda se aplicaría a todos los demás curas políticos en Nicaragua. Todos eligieron el despido. Solo faltaba expedir los documentos formales. El 4 de diciembre, Fernando Cardenal recibió una notificación oficial de su padre general comunicándole que estaba siendo cesado de la compañía, y animándole a reflexionar respecto a algún otro camino de vida en el cual pueda servir a Dios con mayor tranquilidad. Al mismo tiempo, y por segunda vez en su breve mandato, Colbenbach dio un paso sin precedentes en los anales de los jesuitas. Escribió una carta oficial a todos los superiores jesuitas principales de todo el mundo, explicando, la partida de cardenal, y reconociendo el, conflicto de conciencia, de este. Debido a que desde un principio, el insistente argumento de Cardenal había sido que solo permaneciendo en su puesto de gobierno podría ayudar a los pobres, Colbenbach expresó la esperanza de que nadie entre los jesuitas concluyera de la decisión de Cardenal que para ayudar a los pobres, uno tenía que dejar de ser un jesuita. Lo que Colbenbach no incluyó en su carta de explicación a la compañía. Fue cualquier mención de la voluntad del Santo Padre. No dio detalles o aún habló sobre el profundo conflicto respecto a la estructura de la Iglesia y la autoridad de la Iglesia en Nicaragua. Tampoco invocó el asunto de la obediencia jesuítica, la suya propia, la de cardenal, y la de toda la compañía, ante el Papa. En cambio, parecía que aquella buena charada que había disfrazado la salida de Pedro Arrope corría pareja con otra que disfrazase la de Fernando Cardenal. En efecto, decía la carta de Colvenbach. La decisión de cardenal de marcharse era suya propia, y la había tomado porque existe un incordiante código de derecho canónico, Canon 285, que prohíbe a los sacerdotes ocupar puestos gubernamentales sin permiso especial de la Santa Sede, la cual, quería decir el Padre Santo, había rehusado hacer una excepción con el Padre Fernando Cardenal. No había, despido, propiamente dicho, sino un acuerdo mutuo de que Cardenal solo podía seguir a su conciencia saliendo de la Compañía de Jesús. Ciertamente, la reacción de Cardenal a su despido, en su réplica a la carta de Colvenbach, fue: "No me castigan por mis pecados, sino por lo que yo experimento como la llamada que Dios me ha hecho". Cuando fue emitida la notificación oficial de la marcha de Femando Cardenal por las oficinas generales de los jesuitas en Roma, el 11 de diciembre, el comentario y la reacción jesuíticas oficial y no oficial siguieron como era de prever el modelo y el espíritu de la carta del padre general, ruda e insólita, a los superiores acerca de todo el asunto. El padre Johans Gerard, secretario general de la compañía, estuvo completamente de acuerdo en que el cese de cardenal no era un acto penal ni un castigo, ni siquiera se trataba de un cese real. Tampoco convertía en laico a cardenal. El cual seguía siendo un sacerdote bien considerado, pero sujeto a la autoridad del arzobispo obando y bravo de Managua, más que a los superiores de la compañía. Gerard continuó increíblemente que tampoco ninguna presión por parte del Vaticano, la palabra clave para Juan Pablo, sobre el padre general para pedir la marcha de cardenal. Joseph Mchug, siglo J, secretario de los jesuitas para la comunicación y la información en Washington, se inclinó hacia la verdad, pero de un modo muy oblicuo. Reconoció que, a cardenal se le permitió marcharse, porque había, fuertes realidades políticas en marcha. Después, calificó aquellas realidades, con el término de, organizativas, una referencia a la presión papal sobre la compañía. La marcha de cardenal, fue una cosa muy triste, y había provocado pena entre sus compañeros jesuitas, que conservaban hacia él un sentimiento de lealtad familiar. Radio Vaticano, que está dirigida por jesuitas para la Santa Sede. Y se sitúa dentro de la esfera de influencia del cardenal secretario de Estado, Casaroli, fue incluso más profusa y personalmente tierna en su tratamiento de cardenal. Femando, anunció Radio Vaticano, refiriéndose a él afectuosamente por su nombre de pila, se había ido en una atmósfera de estimación y respeto mutuos por parte de todos los implicados, pero obviamente, para él y para muchos otros jesuitas, fue un asunto penoso. Las cartas escritas a los medios de comunicación por los jesuitas en Europa y en América subrayaron, hasta el punto de ser desafiantes, que a Cardenal no se le podía negar el acceso a su comunidad jesuítica de bosques de Altamira en Managua. Esto puede significar, concedió uno de mala gana, que, Fernando tenga que vivir en una tienda en el fondo del jardín. En cualquier caso, los colegas jesuitas de cardenal en América Central, no tomaron escarmiento de su naufragio. En palabras de Valentín Menéndez, siglo J, el provincial de los jesuitas para toda Centroamérica, nuestra meta es intentar acompañar al pueblo nicaragüense a lo largo de su camino difícil y en sus grandes esperanzas, desde nuestra posición en la iglesia como religiosos jesuitas. La charada fue tan efectiva y sus frutos tan extendidos y consistentes, que, a menos que se elija acusar a algunos jesuitas que trabajaban lejos de Roma para propagar mentiras acerca del caso, la mejor cara que se puede pintar es la de la ignorancia de los jesuitas en general acerca de Cardenal. Eso es lo más benévolo que se puede deducir de comentarios como los del jesuita norteamericano Tennant Callebrig, en junio de 1985, de que, aunque el Papa y el Cardenal de Managua pidieron a los del gobierno que dimitieran, no habían insistido en ello. Llegados a tal extremo, parece casi absurdo preocuparse de si debería ser cuestionada la veracidad o la ignorancia de un hombre. Fernando Cardenal, habiendo leído quizá la inscripción sobre la pared, como en el festín de Baltasar, antes de lo que estaba deseando admitir, había preparado una declaración bastante tiempo antes de recibir la nota oficial de su despido, el 4 de diciembre. Una carta a mis amigos, le llamó a la declaración, y la envió en el momento culminante de la reacción hacia su caso. A pesar de su cese injusto, decía cardenal en su carta, su conciencia entendía, como en una intuición global, que mi compromiso con la causa de los pobres en Nicaragua viene de Dios. Ante el que yo cometería un grave pecado si abandonara, en las presentes circunstancias, mi opción sacerdotal por los pobres por otra parte la santa sede en el caso de nicaragua aparece aprisionada por conceptos que pertenecen a la esfera política y que le han llegado a partir de experiencias traumáticas de los conflictos de la europa oriental esta alusión irrespetuosa a juan pablo aunque resultase suave en comparación con la humillación infligida al papa durante al visita de casi dos años antes era clara Cardenal expresó su profundo agradecimiento a todos sus compañeros jesuitas y superiores, dando a entender lo que se deseaba que pareciera verídico, es decir, que todos cuantos tenían importancia en la compañía de Jesús, comprendido el padre general Kolbenbach, habrían deseado que continuara su labor en el cargo gubernamental y en sí, calidad de jesuita. El único que se ha negado categóricamente ahora ha sido el Papa Juan Pablo II. La frase basta por sí sola para mostrar su insolencia anticatólica. Más tarde, Cardenal añadió otra observación descalificadora. Existe coincidencia entre las políticas del presidente Reagan y del Vaticano respecto a Nicaragua. La palabra Vaticano en labios de Cardenal constituye su vocablo más discreto para designar a Juan Pablo II. Insatisfecho todavía, Cardenal estuvo más desahogado en una entrevista que concedió el 4 de diciembre de 1984. No somos polacos, dijo. El Vaticano es incapaz de reconocer nada nuevo si no le viene de Europa. Yo reconozco el hecho de que el Papa aplicó presión sobre mí para hacerme expulsar de la compañía. Continúo sintiéndome jesuita, de suerte que algún día volveré a ser recibido en la compañía de Jesús. Aun cuando, en un sentido oficial, el caso de Fernando Cardenal estaba terminado. El padre general Colbenbach retornó a poner en claro su ahora famosa opción preferencial en favor de los pobres y los oprimidos. Al hacerlo así, expresó también sus propias dudas y su falta de convicción referente a los sacramentos y las creencias básicas de la Iglesia Católica. Cuando recibimos la Eucaristía, dijo el padre general en un discurso en Caracas, Cosa de un mes después de la partida de cardenal, entramos, en solidaridad con sus hermanos, los de Cristo, y especialmente con sus preferidos hermanos, los pobres. Dentro de la doctrina de la Iglesia, ni la pobreza ni la riqueza confieren unión y solidaridad con Cristo. Solo la gracia del propio Cristo produce este efecto. La gracia está abierta a todos, no exclusivamente, ni siquiera, especialmente, a los pobres. Decir otra cosa constituiría, como sabía sin duda Colbenbach, erudito en materia religiosa, una herejía condenada por lo menos dos veces por la Iglesia. Decir que uno no puede participar en la Eucaristía, sin luchar contra la pobreza mediante el sacrificio personal, vendiendo los propios bienes y buscando la solidaridad con las víctimas de la miseria, es algo más que teología simplemente mala, es una teología al servicio de la economía, ensombrecida por un prejuicio contra el capitalismo como sistema de vida. Es, finalmente, una doctrina condenada por la Iglesia Romana desde época tan antigua como el siglo XV. Fuese lo que fuese lo que le hubieran inspirado su educación formal y su erudición, el padre general Colbenbach se mostró franco en aquel discurso de Caracas acerca de una gran duda y un dilema sin resolver que tenía en su propia mente como jesuita. Es fácil, reconoció arrojarse en una lucha de clases, o refugiarse en la espiritualidad desencarnada de la pobreza. Es difícil, y estamos apenas comenzando a comprender cuánto, mantener las dos demandas. Las anteriores generaciones de jesuitas habían tenido admirables modos de satisfacer ambas obligaciones. El intento de Kolbenbach de formular el ideal moderno era un modelo de oscuridad, la liberación integral de lo humano que es la ciudad de Dios dentro de nosotros. Kolbenbach parece haberse dado cuenta de cuán distinta era la opción preferencial por los pobres, como ideal jesuítico resplandeciente si se le comparaba con el ideal ignaciano que había permanecido sólido y virtualmente intacto en la compañía de Jesús hasta 1965. En una carta fechada en 3 de marzo de 1985 y dirigida a todos los jesuitas, Kolbenbach continuaba luchando con aquella diferencia. Observaba que la opción preferencial por los pobres, de la compañía había causado conflictos entre los miembros de la orden, rara y oblicua admisión de que no todos los jesuitas habían caído, ni de lejos, en la línea oficial, y con la iglesia local y los funcionarios del gobierno. No sabemos, notaba, todas las consecuencias concretas, de esta opción preferencial, para el ministerio pastoral. Semejante conflicto es difícil de entender. A menos que se presuma, como muchos observadores han tenido que hacer, que Colbenbach, al igual que muchos jesuitas, había dejado de darse cuenta de lo que significaba su voto de obediencia, y la obediencia misma como virtud. Por torturadas que fuesen las reacciones contra el despido de Fernando Cardenal, después de cinco largos años de lucha, el resultado no sonó a victoria para el Papa Juan Pablo II. Apenas dos meses después del discurso de Colbenbach en Caracas, se le recordó a Juan Pablo cuán amargo puede ser el fruto de la demora y la indecisión, y lo lejos que se había extendido la mala hierba del modernismo patrocinado por los jesuitas. El recordatorio no le vino de ellos esta vez, sino de la orden de frailes menores, popularmente conocidos como franciscanos, que se reunió en Asís en mayo de 1985 para elegir un nuevo ministro general el equivalente del padre general jesuita Juan Pablo estaba informado de un movimiento dentro de aquella reunión para elegir como cabeza de la orden al padre californiano John Bau, quien era muy conocido como progresista que apoyaba las comunidades de base, la colaboración con los sinarcistas, las celebraciones litúrgicas, progresistas y todo el repertorio de ideas teológicas modernistas que los papas han condenado continuadamente como irreconciliables con el tradicional catolicismo romano. El papa Juan Pablo envió su representante personal, el arzobispo Vincenzo Fagiolo, para bloquear la elección de Baughn. El esfuerzo fue un desastre para Juan Pablo, tan grande como el de la Congregación General Jesuítica de septiembre de 1983. Fagiolo fue aislado y tratado como un intruso entrometido. Bauer resultó elegido como ministro general por 117 votos sobre 135, es decir, con el 85% de los votos emitidos. Los frailes divulgaron un comunicado diciéndole a Juan Pablo que no se apartarían de las prácticas que habían adoptado, es demasiado tarde para que nos echemos atrás. Como franciscanos, no podemos volver a empezar otra vez. No vamos a ponernos en camino en busca de nuestra identidad. Los franciscanos y Bau procedieron entonces a embellecer su contestación exactamente como habían hecho los jesuitas, desarrollando el mismo juego de manos teológico. Ellos adoptaban sin rebozo la teología de la liberación, completa con su opción preferencial por los pobres, una postura anticonsumista, con lo cual se quería decir anticapitalista, y la elección de una estructura eclesial, no jerárquica, todo ello envuelto en un lenguaje óptimo y optimista acerca de la conferencia africana. 3. El último truco desarrollado con la ayuda de una suave versión eclesiástica de la desinformación, era declarar que esta, identidad, franciscana, que nunca había pasado por la cabeza de los franciscanos desde que se fundaron en el siglo XIV, había sido siempre, a suya, como, fruto de siglos de historia, doctrina, Tradiciones y compromiso con el mundo. En una carta oficial al Papa, Baugni y el ministro general saliente, Honorio Pontogrio, le perdonaron la vida a su santidad mediante el mismo uso generoso de frases consagradas que había sido perfeccionado durante los últimos veinte años por los jesuitas, fidelidad a los valores tradicionales en la orden de fraternidad y pobreza evangélica. Un deseo unánime de fidelidad absoluta al Evangelio que constituye nuestra identidad y la razón de la existencia de la familia franciscana. Más adelante, en el verano de 1983, los dirigentes franciscanos recibieron un working paper preparado por la Oficina, Justicia y Paz, de la Orden. La actitud de la Iglesia ante el marxismo ha cambiado desde una mera condenación a un diálogo crítico. Los cristianos, con una clara percepción de los riesgos, han venido a apreciar que hay diferencias dentro del marxismo. Muchos de ellos han estado descontentos con los diablos del capitalismo. Guión bajo. Juan Pablo II no tuvo entonces manera de responder. Estaba recogiendo el torbellino de su inacción en el asunto de la reforma de los jesuitas. Se toleraba, sin ponerle coto, el sabor innato y protestantizado de aquel sentimiento fidelidad al espíritu que constituye nuestra identidad y la razón de la existencia de la familia franciscana. Esto rechazaba, como lo hizo al menos implícitamente, cualquier aceptación de la enseñanza y la autoridad de la Iglesia. No hubo rechazo de la carta de Bauer ni de los sentimientos de la Asamblea. No hubo afirmación de que la Santa Sede, y solamente la Santa Sede, era la razón y la causa de la existencia e identidad franciscanas como lo era de todas las órdenes religiosas católicas. Quizás hubo alguna débil esperanza entre los que apoyaban a Juan Pablo de que, al forzar la mano de los jesuitas en el caso de Fernando Cardenal, por tarde que fuera, pudiese todavía encenderse una especie de contrafuego, que acabara deteniendo la hoguera de la religión secularizada. Hasta la fecha no ha habido ningún signo de que fuera justificada esta esperanza. La información que llega ahora al padre General Colbenbach por valija diplomática y por la palabra de los jesuitas que visitan Nicaragua incitaría a cualquier hombre a la prudencia. ¿Acaso le hará reflexionar sobre la actitud oficial jesuítica a propósito de él, Padre Fernando? Porque Cardenal y los demás curas políticos han permanecido dentro de la jerarquía del terror y la nomenclatura, disfrutando de todas las ventajas del poder y del privilegio dentro de una élite marxista. Viven en casas expropiadas a la clase media expulsada, en confortables barrios de la periferia de Managua, como las colinas. Compran en tiendas especialmente designadas, donde pagan en divisas fuertes y dólares, en las cuales no hay ninguna, opción preferente por los pobres. Cenan en restaurantes de lujo restringidos para los jefes del partido y almuerzan en las oficinas del gobierno a base de los suministros diarios, transportados en camiones oficiales de jamón, langosta y otros manjares que no se pueden obtener en ninguna parte dentro de la Nicaragua sandinista. Se recrean en palcos reservados del estado de béisbol, disfrutan de ilimitados suministros de gasolina y agua, que están racionadas para el pueblo y pasan las vacaciones en mansiones de la dinastía Somoza, rebautizadas por los sandinistas como casas para el ceremonial. Viajan por su Nicaragua natal con escoltas personales de cubanos y alemanes orientales que van armados con metralletas soviéticas, ostensiblemente apuntadas contra los potenciales asaltantes, pero que es probable que sean igualmente efectivas incluso contra un cura activista que pueda fallar en su entusiasmo por la política de estilo sandinista. Con semejantes incentivos para alimentar su ardor, teológico, Fernando Cardenal y sus hermanos de sacerdocio recorren otros países latinoamericanos organizando la revolución y vuelan, a costa de los soviéticos, en misiones diplomáticas a los Estados Unidos, Oriente Medio y Europa. Estas misiones apenas son menos efectivas ahora que antes de que los curas políticos fuesen apartados de sus órdenes y de sus cargos diocesanos. El presidente de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el obispo James Malone, de Jonestown, Ohio, envió palabras cálidas al padre Miguel de Descoto, originario de la Orden de Marignoli que seguía siendo ministro de Asuntos Exteriores sandinista. Su carrera de sacerdocio distinguido y entregado es una fuente de enorme orgullo para nosotros, obispos, en el día de hoy. Espero que usted sepa que los obispos de los Estados Unidos apoyan sólidamente su labor. Los documentos diplomáticos vaticanos continúan registrando día a día como en Washington las organizaciones fomentadas cuidadosamente durante años por los sandinistas siguen siéndolo hoy. Las Bola, NACLA, IPS, TNI, Usla, COA, todas continúan bombardeando a los legisladores para que reúsen la ayuda militar a los contras, las nuevas guerrillas de Nicaragua, unos 4.000 en total, que preparan sus cargas de explosivos, entrenan a sus cuadros de mando y planean sus operaciones contra un gobierno represivo tal como hicieron antaño los sandinistas. Los muchachos, les llaman a los contras los hombres y mujeres que se reúnen por la noche en casas con las luces apagadas, y que maldicen a la junta y a sus curas y monjas activistas, tal como antes se maldijo al régimen de Somoza. Estas gentes solo pueden hacerlo cuando no están a la vista las patrullas y los, inspectores, Sandinistas y pueden rezar a la Virgen de Guadalupe en favor de los muchachos, tal como antaño rezaron por los sandinistas. Docenas de publicaciones emitidas por las órdenes religiosas mantienen el mismo bombardeo que la bola, la nacla y semejantes grupos. Los franciscanos están lejos de ser la única orden que sigue el ejemplo jesuítico. En la actualidad, de hecho, se trata de una vasta operación conjunta, bien coordinada, Bien financiada y de una única idea, una red en la cual los similares a Fernando Cardenal se han convertido en hilos pequeños, aunque simbólicamente importantes. Entretanto, Juan Pablo no encuentra consuelo en los boletines informativos enviados por sus representantes en Centroamérica, quienes reseñan con detalle cómo el sistema, sandino comunista, defendido con tanta eficacia, desde hace tiempo, por los superiores jesuitas y los pensadores avanzados, sigue su marcha. Algunos informes se refieren a la Red Nacional de Comités de Defensa Sandinista, modelados según el diseño cubano, que operan en todos los vecindarios. Otros informan acerca de los grupos de control establecidos para los profesionales y los trabajadores femeninos y manuales. Existe incluso la Asociación de Niños Sandinistas. Hay relatos oficiales de grupos de matones juveniles sandinistas, a los cuales, con una chispa de blasfemia menor, el régimen llama, divinas turbas. Ellos continúan intimidando a los nicaragüenses que van a votar en las elecciones. El régimen tiene ojos y oídos en todas partes, en las calles, en el lugar de trabajo, en las escuelas, en la cocina y en el dormitorio. En el campo, el régimen puede operar con mayor libertad que en las ciudades. Las escuadras gubernamentales de la muerte continúan liquidando indios misquitos y otros disidentes con la misma impunidad que cuando el Papa se volvió hacia Ortega en la misa papal de 1983 y le gritó, poder para los misquitol, según estimaciones del Vaticano, cerca de 30.000 indios misquitos, sumis y ramas, que no han caído muertos, han sido obligados a dejar sus granjas y todas sus posesiones y contemplar cómo eran voladas a continuación. Otros 50.000 campesinos nicaragüenses han sido evacuados de modo similar de las zonas del norte. Por todas partes, los jóvenes labriegos son reclutados para instrucción militar. Los funcionarios del gobierno queman las casas y destruyen el ganado de los campesinos que se resisten a la colectivización. La compensación de semejante control centralista brutal y rígido es cualquier cosa menos una capción preferente por los pobres. En cambio, Nicaragua ha visto hundirse su producción, antaño básica, de algodón, azúcar y carne de vacuno. Niños desnudos, con el vientre hinchado por el hambre, buscan comida tanto en las calles como en los campos. Las cuentas bancarias son confiscadas. Las cartillas de racionamiento para la compra de legumbres se distribuyen entre los lugareños conforme a la lealtad de cada uno pero ni siquiera tales cartillas pueden compensar el descenso del 71% en los salarios reales de 1979. Y no pueden tampoco contribuir a revitalizar el Córdoba nicaragüense, una de las divisas de menos valor del mundo, ni evitar que Nicaragua esté en descubierto en sus largamente vencidos pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, al parecer, Todo esto no causa el menor desánimo en Fernando Cardenal ha expresado en una carta a mis amigos que cometería un grave pecado ante Dios si abandonase su opción sacerdotal en favor de los pobres. Por el contrario, no existe razón para suponer que él no tuvo parte en el duelo sandinista de tres días por la muerte de Constantin V. Chernenko, de la URSS, en marzo de 1985. Chernenko era, un gran hombre de Estado y un infatigable luchador por la causa de la paz y la solidaridad mundial, según declaró la radio sandinista. A esas alturas, había 50.000 refugiados del terrorismo sandinista en Honduras, estaba adquiriendo forma en Centroamérica el pequeño Moscú, y el Papa Juan Pablo tenía amargas razones para reflexionar acerca del juicio expresado sobre hombres como Fernando Cardenal y sus colegas de sacerdocio por el mayor ateo del siglo XX, Vladimir C.H. Ulianov, Lenin. Si un cura viene a colaborar con nosotros en nuestro trabajo, escribió, podemos aceptarle en las filas de la socialdemocracia. Porque las contradicciones entre el espíritu y los principios de nuestro programa y las convicciones religiosas del cura podrían en tales circunstancias ser consideradas como una cuestión en la cual el cura se contradice a sí mismo. Fin. Continúa en la segunda parte.